Buenas tardes, eh, bienvenidos a vuestro podcast favorito en el que esta semana estamos siempre y yo solos. ¿Qué tal, Ciprés? <laughs> pues bien, hombre, solos no, ¿eh? Tenemos llega, lle, llega, ¿Ha llegado Tatín? Sí, está aquí, Luis. Ha llegado, oh, ha llegado justo justo a tiempo. A tiempo eh. Welcome. Hola, buenas. <laughs> Pensábamos que llegaría un poco tarde. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo os ha ido la semana? ¿Cómo os ha ido la semana? ¿Tratín? bien cómo estás pues bien bien por aquí muy bien la verdad así que sin parar de todo así que no, no puedo quejar bien y tú qué Raúl cómo te ha tratado la semana la semana bursátil tiene que ser. la semana bursátil mira si no sé qué responderte es que no he tenido que ir muy mal vale este neutro neutro <laughs> no tengo que ser neutra, sí sí <laughs> Bueno, a ver, es que ya ha sido bastante neutra para todo el mundo, ¿eh? Luego lo veremos. El análisis técnico ha sido una semana bastante aburrida, eh. Nos están informando en el chat, diciendo que hemos empezado a la hora, así si que eso no, no es digno. A ver, seguramente sea porque estamos tuyos solos. Eh, así Igual me gusta, apuñalando. Veras. Apuñalando a los otros dos. Así me gusta. Que... Claro, eso siempre se hace aquí. Cuando no estás. <laughs> Apuñalamiento. No, bien. Sí, sí, hoy, hoy tocaba empezar el tiempo. Más que nada, a ver, que viene Tatín, una persona muy seria, por favor, ¿eh? Podemos, sí, sí. Claro. Tenía eh, muchas ganas, tenía ganas porque creo que hay mucho que actualizar también y que poner al día, así que sí. Oye, además, tenemos una actualidad, espero, espero que, que me lleves la contraria, ¿eh? porque sé que a ti no te gusta nada China, hay muchas cosas de China. Bueno, ahora básicamente hago Estados Unidos y China. Digamos mm. que los satélites como que Solo cuando pasa algo muy importante. Sí, sí, sí. Así que hay mucho que hablar, ¿eh? También a nivel de energía. Hay, hay noticias energéticas. Eso, eso. Noticias energéticas importantes. Así que, bueno, si os parece, salvo que quieras comentar algo, Raúl o Tatín, por mí podemos empezar cuando queráis a compartir Ah, verdad, te la pongo. Vamos. Buen nombre. Me ha gustado. Está igual que yo. Dudas <laughs> y más dudas. La gente dice. Que si dudamos es por algo. Eh... Es, es un momento bastante complicado porque es lo que decimos. Estamos bastante estancados. Como diría Dentex, estamos dentro de un rango. Me, me he explicado mal. Que todo el mundo abraza la narrativa de las dudas. Entonces, y que eso claro. puede ser por algo. Si todo el mundo piensa que hay dudas, se vendrá O Moonin o, o, o todo lo contrario. Ah, pues es justo lo que creo que que va a pasar, ¿eh? también hay un tal Alberto por ahí en el chat de bastante ganalla, ¿eh? desde desde Egipto dice? dice que nos saluda, sí sí sí. Ah, un ¿sabes? Alberto desde Egipto. No, no sé si te suena, ¿eh? me, es. me suena, me suena, me suena. <laughs> Qué tío, man. tremendo templo, eh. <laughs> sí, sí. Saludos para el Wayne. <laughs> no, moló, moló porque nos mandó una foto el Wayne de él delante de un templo de esos y se veía pequeño el templo a su lado, ¿sabes? De, de los cachas que está, se veía pequeñito el templo. Era de eran ahí en Asuan, creo. A mí me gustó tu teoría de que está hecho de cartón-piedra. Esto es sí. solo para hacerse la fotito. Sí, sí. Sí, vale. sí, sí. Tiene toda la pinta. Si no, un día de estos tenemos que ir, Raúl, a ver qué pasa ahí. A ver si hay cartón-piedra, ¿no? A asegurarnos, Hombre, a hacer yo, yo, yo esperaba que el buen intentase descubrir si, lo, si las construyeron los aliens o no al final, que es la gran duda que tiene todo el mundo que tiene la investigación o algo, pero parece que están demasiado de campo y playa. Sí. Yo, yo tuve que ir allí por trabajo, al Cairo, y, y me alegro de que tuve que ir por trabajo. Sí. <laughs> todo el mundo sí. dice lo mismo, ¿eh? Sí, sí, no, sí, no le está gustando nada al Cairo, güey, tampoco, ¿eh? No, no, no es... Eh, a ver, es que claro, estamos muy, muy mal acostumbrados en Europa, en el mundo occidental, y, y aunque Egipto sea, por así, en teoría, la segunda mayor economía de África, pues, pues bueno, las cosas son como son. Entonces sí. casi todo el no existe la carretera asfaltada apenas existe y, Uf. y tiendas como nosotros conocemos pues allí, cuando fui yo acababan de abrir un centro comercial que se llama City of Stars pero allí lo normal es como lo de las, los bazares que tienes que regatearlo todo eh, no hay sí, un precio fijo sí, claro. o sea, es como es otro mundo o sea, es que no y, A ver, puedes... puedes pagar el primer precio pero te saquean Claro y luego y luego como vas con cara de extranjero pues es que no puedes dar dos pasos o sea es como yo qué sé como si fueses George Clooney en algún sitio famoso o algún jugador de fútbol famoso pero no te dejan hablar. o sea que es que no no sé a ver sabes qué pasa mira hoy lo estaba pensando con el tema de las oficinas en Estados Unidos y tal que igual que comentábamos en el Discord que igual en Europa no sea para tanto y creo que no será para tanto pero es que es que en Europa se vive muy bien mm. Europa para vivir es un sitio muy guay sobre todo, porque claro, en África ya nada, ¿no? pero Estados Unidos, con esas distancias tan grandes, con todos los suburbios que tienes que viajar del suburbio a la ciudad, claro. Pero en Europa, ¿qué que no tenemos nuestro metro, nuestro autobús, nuestro tal? La gente tiene más costumbre de, de hacer vida en la calle. Sí, sí. O sea, y no te puedes coger un taxi allí normal, me acuerdo. Tienes que negociarlo todo, todo se negocia. O sea, es como. Muy lento, ¿no? ¿eh? Más que nada es que es lento todo. Sí. A ver, es diferente, pero, pero no sé, yo no me vería allí de vacaciones, la verdad. <laughs> o no. no, para estresarte, no, ¿verdad? No. Pues eso, dudas y más dudas. Eh, porque al final eh, la bolsa está en una fase eh, estable, en un lateral. En un lateral, dentro de un lateral, dentro de un lateral. O sea, hay tres laterales ya. Y como bien decía Raúl... Eh, es muy probable que cuando se salga del primer lateral empiece a saltar stops y a moverse de todo y veamos una, un velote para arriba o para abajo. Pero es, a mí me parecería muy, muy probable que, que suceda algo así. Entonces, otras, lástima, has llegado tal, Pensaba que no llegabas a tiempo y movíte la primera noticia, pero bueno, luego la, la, la comentaremos luego. La, la, la móvil era para después, Era la energía, ya verás. A ver, Zilo. Que es una empresa relacionada con el sector inmobiliario en Estados Unidos, ha dicho que eh, en caso de un eh, impago de la deuda por parte de Estados Unidos, sabéis que están con el tema del techo de la deuda y demás, que no quiero subir, que sí, que no sé cuánto, pues dice que las ventas de viviendas podrían caer un 23%. A ver, yo, yo he puesto esta noticia más que nada para hablar del tema del. del el techo de deuda de Estados Unidos. Porque, a ver, sinceramente, obviamente, si Estados Unidos deja de pagar la deuda, la vivienda bajará un 23% y habrá cosas que bajarán muchísimo más. O sea, habrá, será un problema gigantesco para todo el planeta, para todo el sistema financiero, ¿vale? Porque el, el US Treasury es, digamos, la sangre, la, la sangre, ¿eh? la, la sangre de, de todo el sistema financiero occidental, al menos, y de hecho, aún mundial. Porque, por mucho que los bichos estén haciendo sus pinitos, les queda mucho mucho camino que recorrer para poder, digamos, bypassar por completo al bol. Pero eh, el tema es, eh, esto, cuando empezamos a hablar de esto, hace, yo qué sé, cinco meses, yo creo que sea a principios de año, eh, bueno, todos teníamos claro que era un paripé, porque siempre la acaban subiendo. Pero esta vez hay miedo, ¿eh? Aquí en la segunda transparencia podéis ver el, el crédito de eh, los... One year credit swaps, credit default swap spread, ¿vale? Y, y fijaos que el de Estados Unidos está mucho más alto que, por ejemplo, el de Colombia, o uf, Brasil, o JP Morgan, Citigroup, Italia, y ahora digamos Alemania, que está el credit default swap alemán, sigue en cero. No hay ningún lado que van a pagar su deuda. Eh, ¿Qué os parece esto? Llegarán a un acuerdo, ¿no? No sean tan tan subnormales eh, yo, yo creo que esto o se apañará totalmente, sí, esto, sí. Esto, esto me parece más un tema político entre republicanos y demócratas para siempre de llegar a un acuerdo y, y bueno el, el, el sistema necesita, necesita bonos americanos el sistema sí. mundial, así que no hay y ellos también, así que nada no hay aquí ya hemos considerado el paripé pero los kites de Foxwap están como están y han subido mucho pues bueno, algo de malestar empieza a haber ¿eh? en los mercados, pero supongo que es eso que más pronto que tarde han de, han de ponerse de acuerdo. Mientras tanto, eh, las oficinas en Estados Unidos siguen vaciándose, ¿eh? lo que os comentaba antes, de, mm. de que aquí en pues, Europa... Pues, fíjate, que esa es una de las cosas que he estado mirando yo. ¿eh? La demanda en Estados Unidos no tira, ¿eh? no, no construye nadie. No, no, no. no. Y, y, y tiene sentido, porque la, al final... Eh, todo esto que hablamos del futuro del teletrabajo, eh, pues bueno, ahí está, ¿no? Y va. A, eh, es un, un punto más en contra de. de a ver quién se pone a construir una oficina hoy en día. Ah, ¿sabes? Sí. So, no. Sobre todo en Estados Unidos, que es. Dablo, tú la tienes y querías decir algo. No, no, que, que yo aquí también veo otra variante, que es el tema del consumo energético, porque en Estados Unidos tener un trabajo siempre ha sido eh, sinónimo de tener un coche. O sea, porque podría claro. ir a trabajar y, y yo, por lo que conozco allí, o sea, las distancias que, se, que se, se manejan para ir a la oficina son bastante largas, o sea, son 30, 40, 50 kilómetros, eh, muchos. Entonces, claro, esto, esto también incluso ve una variante de una bajada de consumo de, de gasolina en Estados Unidos por culpa de eso también, del teletrabajo, eh, que, se va, que va, va a estar ahí para quedarse. Claro, es, es lo que comentaba antes, es que. En Estados Unidos, por la forma en la que se construyó el país, en buena parte pensando en una guerra nuclear que no muriese todo el mundo. Hicieron esos, los, los suburbios alejados de las ciudades y demás. Todo el mundo tiene que hacer un montón de kilómetros. La mayoría de gente vive, vive fuera de las ciudades. Y no es como en Europa, donde o en China, donde hay tren y metro y llega a todas partes. En Estados Unidos no. En Estados Unidos vives con el coche. Entonces, Ostras, si una vez te han dado la oportunidad de quedarte en tu casita adosada y en la, en la extra radio, ahorrarte el viaje y hacer el trabajo desde ahí, volver al rollo de la es, es muy duro. En Europa, sin embargo, que algo, algo afectará por nuestra forma de ser, porque quieras que no, si puedes acceder a tu trabajo de una forma más o menos decente, digamos, lo que sé, 20 minutos, media hora. Eh, pues desconectas, ¿no? Sales un poco de, la, de tu casa, estás en un sitio de trabajo, luego vuelves a tu casa y sabes que es, mentalmente se agradece más y también a nivel social de poder estar con la pues con los amigos, con la, con la hacer vida, vida social eh, aquí se nota menos pero es que ahí tienen un problema muy grande, yo creo que aquí se ha quedado un bastante dolor por, por venir porque ¿qué, ¿qué es lo que dice Raúl? ¿quién va a invertir? ¿Quién se va a poner ahora a gastar dinero en eso cuando hay semejante nivel de, de vacantes? De, espacio, de una cantidad tan grande de espacio vacío en ciudades importantes. Es un todo mal, porque es, por un lado eso, por otro lado tienes el tema de que al final eh, financiar estos proyectos, pues ahora, tal y como están los tipos, es mucho más caro. Exacto. Y, 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 y que es si ahí que una duda razonable, cuanto menos respecto a dentro de 15 años, cuál será la evolución de de la utilización de esas oficinas, ¿sabes? De la demanda de ellas, sobre todo. Lo que me falta también en esta gráfica es... Eh, porque también por un tema de deslocalización, por tema de impuestos, eh, Texas, Oye, Dallas y Houston y Miami, Florida, han crecido mucho. O sea, de, 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 de empresas que se han movido allí, eso sería interesante mirarlo. Porque, porque por lo que he leído, o sea, son, eh, pues, tanto Texas como, como Florida son los estados que están creciendo mucho por el tema de impuestos. Yo, yo lo miré, yo de Texas sé que está empeorando también. ¿eh? Uh -huh. De Texas sé que está, igual no tanto como en estos sitios, pero también está empeorando. Y lo que no encontré información fue de Miami, que creo que es el sitio donde más dinero está yendo en el sentido de buscar, de instalarse allí para trabajar. Sí, en eh, Miami, lo que está, o sea, yo estuve allí en octubre, el, el, lo que me dijeron allí es que el, el real estate, el inmobiliario, está por las nubes y no sí, para sí, de subir. Sí, sí, o sea, sí, la demanda sí. es increíble. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Eh... Pero esa, esa información la busqué porque además lo, fue, ¿sabes? Cuando hicimos el programa que. De la Mayos, sí. Cuando hicimos ese programa que hablamos del tema de Miami, pues quise mirarlo y no, no pude encontrar. De, 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 de Texas, sí. Uh -huh. Y estaba empeorando. No mucho. O sea, quiero decir, imagínate, que igual está a estos niveles, ¿vale? Ha empeorado desde la pandemia, pero no está aquí, sino que estaría por aquí a niveles de 2010, sí, sí. ¿vale? Ah, pero aquí está. De hecho, me sorprende, la, me sorprende lo que haya puesto de una ley muy parecida. ¿eh? Está en máximos históricos, lo de, lo de oficinas compuestos eh, pendientes de, de ocupar. ¿sabes? Exacto, sí. sí, sí, sí. Y creo que San Francisco es todavía más espectacular, algo lo había leído sí. también. Sí, 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 sí. sí. Es 100% porque es sí que está, lo pusimos en la revista. San Francisco está... Toda la, toda la Bay Area está fatal. Es que, además, si lo piensas, es lógico porque en toda esa zona es mucho trabajo tecnológico de, de eso, de programación, y puede hacerlo mm. prácticamente desde casa. Y encima son gente que gana mucha pasta y que no tiene problema en buscar otro empleo, con lo cual eh, imponen bastante sus condiciones. Así que, bueno, este es un, el problema está ahí. Lo, lo vamos siguiendo cada semana. Vamos viendo la nueva información. Y veremos si al final pues, hay problemas a nivel del sistema financiero o, o qué pasa. Porque estos activos, la verdad es que están valorados como muy seguros y van siendo menos seguros. cosas como son. Venga, la buena noticia de la semana, macroeconómica. La inflación en Estados Unidos se ha quedado en el 4,9%. <laughs> Hemos <risa> roto la barrera psicológica del 5%. <laughs> Siempre hay que hacerte una entradilla que sea la noticia buena a la semana, para que si sí, todas las semanas estés obligado a traer una noticia buena. Hay eh, muchas noticias buenas, yo sí. si no noticias buenas las pongo. O sea que nos ha tocado una época bastante <coughs> complicada, macho, que siempre están liándola por un lado o por el otro, ¿sabes? Mm. Están montando líos. Inflación por debajo del 5%, el mercado lo recogió bien de primeras, pero sin embargo al final de la sesión, pues... Los bajistas volvieron a tomar el control. ¿vale? Son los que están ahora. El mercado está en manos de los osos. O sea, son los que controlan el terreno de juego. ¿sabes? Son los que están al mando y en cuanto encuentran una brecha o un poco de debilidad, atacan con, con zarpa, tienen un zarpazo y, y, y lo tiran todo para abajo. Al final, eh, aunque el dato es muy bueno, porque es mejor de lo esperado y además, a ver, un 4,9% ya no es una cifra, ¿sabes?, que asuste inflación, pero ya son números que dices, bueno, a eh, ver, todo se puede gestionar. No estamos hablando del 8, el 10 o el 12 que, que llegamos a ver en algunos momentos en, en algunos países. Bueno, de hecho, en, en los países, eh, en el entorno de Rusia, Lituania y Letonia y Estonia y demás, han ido Polonia también, se inflaciones de cerca del 20%. Eh, un 20 no es un 4, un 4,9, pues está, está bien y... Esto libera bastante las manos a la FED para decir, bueno, a ver, vamos a, ponernos, vamos a tranquilizarnos con las subidas de tipos y vamos a empezar a ver si podemos eh, desescalar. ¿no? Bueno, eh, en principio, el, el core CPI, la parte dura de la inflación, aún está en un 5,5. Eso, bueno, pues tendría que mejorar aún. Es decir, de hecho hay declaraciones por parte de, ellos de la FED de que hay margen para subir más los tipos, etcétera, etcétera. Bueno, margen lo habrá, pero vais a causar bastante dolor. También es verdad que, claro, a los políticos demócratas, sobre todo ahora, lo que les interesa es que baje mucho la inflación, porque en estos momentos tienen una aceptación bastante mala. Cuando no hay desempleo, las empresas, hay crecimiento. El único motivo por el que hay una, un sentimiento tan negativo frente a las políticas económicas de los demócratas es la inflación. Entonces sí que puede cuadrar que hagan un último esfuerzo eh, en los próximos meses, subir un poco más los tipos para provocar un, una bajada dura de la inflación. ¿no? Aunque claro, que decimos, tal y como están las cosas, es muy probable que provoque algún descalabro económico importante. Ya, si los bancos americanos están como están, con los problemas que están, pues si subes más los tipos, pues imagínate las empresas zombies y demás, lo ¿no? que les va a pasar. O la, o la construcción, claro, es que lo, Eso lo avisamos, Raúl. Es decir, con estos tipos de interés en Estados Unidos no se va a construir esto, nada. Esto es eh, lógico. O sea, no, claro. para esto no hace falta bola de cristal. Esto simplemente es algo lógico. Y pues, ¿qué se va a hacer? Al final, en su momento, acuérdate que hablábamos de los planes de estímulo. Sí. Pero esos sí. planes de estímulo, pues bueno, pues, pues, pues no terminaron de llegar nunca. O se agotaron muy pronto. Sí, es verdad. ¿Qué pasó con eso? Al final se lo tumbaron, ¿Qué pasó con eso? No pues, la es que se, Había se, los se, planes de, de Biden para... Sí, dar estaba las el fundadoras. plan ese contra la inflación, ¿no? O sea que era dar estímulos, Sí, 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 sí. Bueno, eh, claro, con esos tipos de interés nadie compra una casa porque es, ¿para qué voy a ser tan tonto? Porque sabéis que las hipotecas se suelen firmar eh, en plan, si compras ahora y está el tipo de interés al 7%, tienes un interés del 7%, durante cinco años y acaba cinco años de negocios. Más o menos la forma en la que trabajan es así. Entonces, claro, decir, eh, tal y como estamos, oye, me espero donde estoy, y ya cuando bajen los tipos de interés ya, ya compra lo que quiera comprar. Entonces, pues bueno, hay un parón muy grande, y si los tipos empiezan a bajar, digamos, en verano o en otoño, pues poco a poco, de cara yo entiendo que al menos Q1 o Q2 del 24. Habrá una cierta reactivación del, del sector inmobiliario y de la construcción, pero mientras tanto, muy duro y visto lo que, lo que veíamos en la parte de las oficinas, pues tener en cuenta que eh, muchísimos edificios de oficinas están pagando hipotecas que se van a tener ahora que renegociar a nuevos tipos de interés y las oficinas están vacías, es decir, muchos tenedores de este tipo de, de, de espacio comercial. Pueden ir a la, a la bancarrota en los próximos meses, ¿vale? Eh, veremos. Ya, ya, ya han habido casos en California, ya van saliendo cositas, pero si no cambia la situación pronto, puede empeorar bastante. ¿vale? Bueno, esto, esto es otra buena noticia, Raúl. Pepe, me riñes otra buena noticia. no, no, una... no, no, no te riño. Es que quiero crear esa... <laughs> Esa, esa entradilla, ¿sabes? Vas a tener la, la actualidad y la buena noticia de la semana. A partir la buena de noticia ahora. de la semana, vale. Claro, claro. Vale. Creo que te preparas un slide solo para la buena noticia de la semana. Vale, pues esta es otra buena noticia. Porque um, hasta ahora, a ver, en este gráfico podéis ver el precio de los alquileres en Estados Unidos, en azul, y en naranja el Shelter CPI, es decir, lo que se introduce con respecto a vivienda en el cálculo del IPC americano, ¿vale? va todo incluido dentro de esta línea naranja de este número que se genera a raíz de un montón de cálculos y un montón de cosas que hace. Bueno, la cuestión es que esto es muy lento el shelter CPI. Este índice que utilizan es muy lento y amortigua mucho, tanto para arriba como para abajo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde mayo del 21, en donde empezó a subir el precio de los alquileres, eh, llegó a cosas hasta el 18% pero este índice, en lugar de subir tan rápido, lo que ha hecho es subir paulatinamente hasta ahora. ¿vale? Tengamos en cuenta que el precio de los alquileres empezó a crecer menos en torno a noviembre 21, enero del 22 se detuvo la subida brutal de precios y empezó una caída espectacular. Pero el Shell CPI siguió subiendo paulatinamente, 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 hasta el marzo del 23, donde por primera vez ha empezado a disminuir. Entonces, es muy, muy probable que ahora esto vaya haciendo así y durante muchos meses impactando de forma negativa en la inflación. O sea, a la baja. ¿Vale? Esto, cada vez que se vuelva a hacer el cálculo, como el IPC será más bajo, hará que el cálculo de la inflación nos dé mejores números. Entonces, si el petróleo y demás no atacan, la inflación puede reducirse significativamente de aquí a final de año. Hay, he escuchado que, que hay estudios de Banco de América, uno de los grandes bancos de mercados, que se plantean tenerla en el 3% a final de año, lo cual, la inflación del 3%, pues, es totalmente asumible y se acabó el problema. ¿vale? Entonces, esto es, esto es muy buena noticia, por fin empieza a dar la vuelta, le avisamos que era cuestión de unos meses que esto pasara, porque va con muchísimo retraso y ahora durante muchos meses, aunque esto... Le dé por rebotar, que no creo. Esto va a seguir bajando durante mucho, mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, buena noticia que nos va a ayudar a nivel de inflación en los próximos meses. Entonces, la mala noticia. Un employment de initial unemployment claims rose sharply last week. A ver, sharply, sharply, bueno, no. Sharply no. Es un rebujito, rose. Sí. Rose, Sharpley, no, tampoco sea porque, claro, tenemos que hacer siempre titulares que, sabes, que de mucho la atención, no Rose, sin sí, Sharpley ha subido el, el desempleo en Estados Unidos pero, a ver, Sharpley, pues aquí mira, mirad lo que hizo aquí, ¿no? Esto, esto son bajadas, ¿no? esto fue una bajada del desempleo brutal eh, en unas semanas, en poco tiempo ha hecho una subida, estaba muy bajito ha subido, eh, vale pero, hay, hay, ¿cuál es el problema? El problema no es esta subida, que no ha sido Sharply, ha sido un rebujito, como dice no el he latín. El problema es que esto vaya haciendo así, ¿sabes? Mm. Este será el problema. Y, y es la tendencia que tenemos que mirar. De momento, pues, como hemos dicho muchas veces, eh, eh, como en Estados Unidos la mayoría de gente tenía hipotecas a plazo fijo. El impacto en el consumo ha sido mínimo de esta subida de tipos, mínimo por parte de la población. Ah, si la población se queda sin empleo, entonces la cosa cambia. Y la cosa cambia no solo por los que se quedan sin empleo, esto es importante tenerlo en cuenta, sino que los que tienen empleo cogen miedo y, y no gastan, ¿vale? Y ahorran más. Y entonces, si a eso le sumas, como veremos más adelante, bueno, somos puesto, no sé si lo he puesto en la actualidad o en la revista, pero bueno. Los bancos tampoco están encantados de, de dar crédito en estos momentos para el consumo, porque tienen miedo a impagos y demás, y su situación financiera, no sobre todo los, los pequeños, no es la mejor, pues se está creando un combo del cual va a ser muy difícil salir sin una recesión. Porque si la gente se queda sin empleo, los que tienen empleo ahorran, los que quieren crédito para gastar no se lo dan, pues claro, estás creando aquí una... Una situación complicada, ¿vale? Así que, bueno, sube el desempleo. Acordaos que, por ejemplo, esto para AltiSur, este tipo de empresas, era un factor clave. O sea, sin esto no, no, no iban a, a empezar a ganar dinero en serio. Parece que empieza, pero tiene que continuar. Tenemos que ver si, si va más o no. Bien, en línea con esta sensación de un poco agobio ¿eh? en la economía americana. Eh, tenemos que las pequeñas empresas están reduciendo mucho eh, los planes de CAPEX para los próximos años, para 2023, la están reduciendo mucho, o sea, podéis ver una bajada significativa, estamos a niveles de, pues ya lo peorcito, ¿no?, de, de la crisis subprime, pues estamos ahí, estamos ahí, estamos en una zona o en 2020. La zona complicada, bastante unos 5 o 10 puntos por debajo del de nivel, digamos, habitual, que sería esto. De aquí durante la última, las últimas décadas han estado así. 25 y 30, pues estamos con una bajada significativa y de momento no apunta a que esto vaya a cambiar. ¿vale? Hay bastante sí. pesimismo en el, los pequeños negocios, de hecho, las, las pequeñas empresas, las microcaps en Estados Unidos han estado muy castigadas. O sea, eh, tenemos un gráfico en la revista donde se ve que las microcaps, toda esta última subida que hemos visto en el Nasdaq y S&P 500 ni se han enterado, o sea, están en mínimos y están rompiendo mínimos además, así que bueno, pues eso es una situación para el, comercio, para el pequeño comercio muy complicada, al final ya en los tiempos del, del COVID y con la expansión de Amazon se veía venir que, que el viejo modelo de negocio, de la tienda o las pequeñas empresas tal pues le van a tener muy complicado porque les claro, pues, dificulta más el acceso al crédito eh, hay cambios de hábitos la gente no va a la ciudad pues tampoco va si no va a trabajar a la ciudad tampoco va a comer al restaurante entonces pues al final se, se va creando una nueva ¿eh? una nueva un nuevo marco económico y los pequeños negocios pues van a tener que, que adaptarse o morir y muchos pues están muriendo entonces eso también fue importante porque, a pesar de que tuvimos una buena noticia con la inflación, también hay una mala noticia y es que eh, las, la, la inflation expectations, vale la, 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 la inflación prevista que, que esperan los inversores a 12 meses vista, ya está por encima del 3%, ¿vale? ha superado la, la barrera psicológica del 3%. Que nos lleva a ese marco en el que hace tiempo que estamos pensando todos, que es que la inflación se mantenga durante igual meses o años entre el 3 y el 4%. Pero claro, una inflación entre el 3 y el 4% implica que los tipos, aunque van a bajar desde donde están, no van a poder volver a los niveles tan bajos que teníamos antes de, de 2020. ¿no? Eh, por lo tanto. La bolsa, los múltiplos a los que cotiza, pues también tendrán que actualizarse en función de la rentabilidad que ofrezcan los bonos americanos. Y eso pues nos lleva a un, a un problema a largo plazo. A un problema, a un posible ajuste bajista de las cotizaciones bursátiles. Dale. Segundo, que voy a ver un trago de agua. Dale, dale. No. Buen momento para pedir likes, Diprés. Like if you like it, que nos, que nos ayuda mucho. Hombre, eso siempre viene muy bien. Sí. Yo lo agradezco mucho por mi parte. Ya sabéis que todo lo que sea suscribirse y dar likes es muy bien recibido. Sí, pero es agua del grifo, embotellada, de filtro. No, no, embotellada, mondariz. Mondariz, de aquí de Galicia. Ok. Sí, sí porque compraba pezoya, pero mi señora dijo, oh, me gusta más esta mondariz. Bueno, pues va, pues mondariz. Yo compraba Bezoya porque vi que los políticos la tenían en el Parlamento. ¿Y eso qué te daba a pensar? Pues, pues, pues que es la, que es la buena. <laughs> yo pensaba que tenían más la Solán de Cabra, que parece más premium. Esa del riñón, no, no. sí. O sea, tiene, yo vi que tenían Bezoya y dije, eh, esto es que esa es la buena. Que, que para para que, o sea, que luego digan que no somos, eh, no somos capaces de hablar de cualquier tema. Hablamos ¿eh? <laughs> de cualquier cosa. Vale, eh, entonces en línea con todo lo que hemos comentado antes, podéis ver en la parte de abajo de este gráfico cómo el sentimiento del consumidor está mal. Está mal, ¿vale? Está en 57.7 cuando lo habitual desde 2014 hasta 2020 era que se moviese entre el 90 y el 100, ¿vale? Pues estamos en 57, es un nivel bastante paupérrimo. Y va en línea con lo que estamos planteando. ¿vale? Hay, no hay acceso al crédito, eh, hay inflación, se ha reducido la, la capacidad adquisitiva de la gente y no, no estamos en un buen momento. ¿vale? Ni, ni se espera que a nivel económico vaya a mejorar mucho los próximos meses. Lo que sí es que una cosa es la economía y otra es la bolsa. Os acordaos siempre, una cosa es la economía y otra cosa es la bolsa. Porque al final la bolsa puede decir, ostras, la economía va mal, pero las defensivas. Lo harán bastante bien, hay diferencias entre empresas muy grandes y las fan son un, un, un refugio. Entonces va el dinero para allá, suben estas y como pesan muchísimo, el S&P va para arriba. ¿Vale? Entonces, eh, cuidado, que no que significa que la bolsa tenga que caer al inframundo, ¿vale? Por esto. Bueno, venga, vamos a empezar con la parte energética, que hoy que tenemos aquí a Tatín y estamos también con Raúl, va a ser lo más divertido. Raúl, van a cerrar el trade. Hay rumores. Sí, eh. eh hay rumores. ¿Lo crees? Yo no me lo creo, si ciprés. Bueno, vamos a poner, vamos a comentar el titular. Hay rumores de que los Estados Unidos podrían empezar a rellenar sus reservas estratégicas ya en junio. es el precio del petróleo le vendría muy bien. ¿Qué os parece? Yo, yo creo que sí, porque han de aprovechar ahora que está barato, ¿no? Yo aprovecharía. ¿Tú qué dices, yo... Raúl? Nota, Tim, ¿qué dais? Ya la verdad es que llevamos hablando de esto desde hace casi un año, así que no y siempre he dicho que, que no tienen ni obligación de rellenarlas. Sí, es que eh, ahora es la narrativa de en plan bueno si ellos son ellos les da para abastecerse de sobra ahora, claro, para qué van a rellenarlas no lo necesitan. O sea, cuando lo comenté una vez, que las, las reservas estratégicas se crearon en el momento que, cuando Estados Unidos y muchos eh, eh, gobiernos o países eran importadores netos de petróleo. En el momento que son exportadores no les hace falta estratégicamente tener reservas. Entonces, son unas reservas que también usan las propias petroleras a nivel comercial para, dar, para usarlo cuando quieren. Y lo que pasa es que se ha quedado la narrativa de la lógica de que, bueno, como la han vaciado hay que rellenarlas. Pero, pero si quieren no, no, o sea, si quieren no lo rellenan. Entonces esto es demasiada especulación, yo creo. O sea, es que no, hasta que no lo vea no lo creo. Así que no. O sea, ¿tú no crees que vayan a rellenar? No, 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 es que no lo crea, es que es que es un rumor. Entonces yo hasta que no vea que lo empiezan a rellenar por x motivos, es decir, si ellos consideran que está barato ahora, eh, creo que en octubre cuando lo comentábamos estaba barato a, a 78, a 80 o lo que sea. Sí. Eh, entonces, pues, pues ya, ya no sé lo que es para tocar. Y, y, y que la implicación de pasar de soltar barriles al mercado a comprarlos mm. eh, es importante, ¿eh, Ciprés? Claro, porque mmm, tendría un impacto alcista en la medida que tampoco. Bueno, ahora va a volver el petróleo del, del Kurdistán, parece. Eh, eso dicen. Pero bueno, a ver, las acciones han han subido bastante, pero aún no está confirmado 100%, si no me equivoco. Pero bueno, que eso joder, eso volverá en algún momento. esa producción. No sé si será la semana que viene, dentro de dos meses o a final de año. Sí. Y lo eso de Canadá. Para... Y Canadá también, ¿no? Estuvo Nada parado. Canadá sí. estuvo parado la semana pasada. Por los incendios. Sí, pero también ha vuelto ahora. Así que... Bueno, pues entonces ahí tenemos un, un aumento de la oferta que podría comerse la reserva estratégica, si es que la deciden rellenar. Bueno, ahí está el rumor. De hecho, igual, eh, están pues... ahora los memes eh, de la OPEP eh, Plus Plus, siendo el segundo Plus de Estados Unidos, que, que están, dejando de, están dejando de hacer drilling o está bajando, mm, lo cual claro. es lógico, visto el precio del oil. Y claro, eh, salen ahí los memes de bajando la producción los saudíes y bajando la producción también los americanos. claro. Como... No. Claro, claro, los americanos por un tema de precio. Es que, a ver, al final tampoco se pueden permitir bajar muchos precios porque el petróleo americano es bastante caro de obtener. Entonces necesitan que el precio esté relativamente bien para poder ser ellos exportadores, si no, no lo serán. O sea, si, si baja el petróleo, pongamos por, a 50, el todo... A el... 50 estarían muy jodidos algunos, ¿eh? Pues, sobre todo claro. los canadienses, sí. Los canadienses estarían llorando. Sí. Claro, y los americanos, la parte de shale, oil y tal, también. También, entonces, sí. eh, entonces desaparecería otra vez un montón de oferta y tendríamos un rebotar alza. Así que bueno, cuidado, cuidado con esto. Cuidado con esto porque ya sabéis que les interesa mantener el petróleo al final en 70-80. Sí, pero no, uff, a ver si aguanta eh, los 70 del WTI, eh, que está, está débil la cosa. Está débil, está débil. Está débil porque se está anticipando una recesión. Es así, o sea, al final el mercado actúa mucho por, por, por inercia y por narrativas. Y cuando ahora tiene recesión, pues hay que tumbar el oil y ahí ya está. Si por algún motivo empieza a desaparecer el oil del mercado porque alguien lo compra masivamente, entonces tendrá que subir, pero mientras eso no pase, pues, pues es lo que hay. Entonces. Martín, que esta la vi y pensé, hostia, esto me va, esto me va a gustar. <laughs> Mira, en el gráfico de la izquierda tenemos las emisiones anuales de CO2, ¿vale? Y podéis ver, eh, por un lado, World, que donde pone World podría poner China, pero pone World. Sí. Y lo, abajo, en distintos coloritos, podéis ver las emisiones que generan los Estados Unidos, la Unión Europea, eh, Japón y demás. Y se puede ver pues, cómo pues, en Estados Unidos ha bajado un poco, en Europa ha bajado mucho, en Europa siempre aquí también le conviene, ha hecho un esfuerzo mm. grande. ¿eh? Pero claro, al final, al final las empresas europeas están siendo castigadas con, con el pago de los derechos de CO2 y demás, con unas normativas durísimas, con en fin mil problemas técnicos que les causan, aumentos de costes y demás. Cuando el, el conjunto global no para de subir y, y además, bueno, aquí, aquí he usado, aquí he usado el, la inteligencia artificial. Le ¿eh? pregunté, oye, ¿cuántas, ¿cuántas plantas de carbón hay en marcha? En, en, la, en la India y en China. Me mm. en, puse en, en, en Indonesia. Hablamos de 200 200 nuevas plantas de carbón se están construyendo entre China 95 en China. 28 en la India y 23 en Indonesia. ¿Eh? En todo Asia, unas 200. 200. Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Y, y, y evidentemente estas emisiones van a ser así. Ahora, no. me, me falta que me pongas el, la famosa portada de, de Economy era, ¿no? De, sí, la del carbón. La del carbón. Uf, sí. Ay, se me ha olvidado pasarte una. La voy a buscar y la pongo ahora. La última que han hecho, que es de China. Ah, vale. Vale, Entonces, eh, eso es para que os para que nos fijemos en lo, lo absurdo de, de toda la situación que tenemos en Europa, donde vamos a cerrar nuestras plantas de carbón, que al final son muy pocas. Creo, en España deben quedar tres o cuatro. Quedaba una, que fue la que la de las pontes, ¿no? Que reabrieron. Una, vale, quedaba una. Pues, y, y la vergüenza, la vergüenza fue con Alemania, que con Alemania en teoría las habían cerrado. Y lo llaman ellos que estaban latentes, porque tú, claro, el carbón no lo puedes apagar, tienes que dejar que se vaya quedando allí con un reposo. Uh -huh. Y entonces cuando tuvimos la crisis del gas este verano, de repente nos sé, aparecieron como setas, seis o siete, ocho latentes alemanas, belgas también, que ellos en teoría las habían cerrado. Dijo, no, ah, no, pues que las teníamos así, decías, y los lo más tontos los españoles, que teníamos la, 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 las pontes. Estaban produciendo más de un tercio de la electricidad con, con el carbón en Alemania. Claro, claro, pero, pero pero fijaos, fijaos las cifras que, 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 que no están aquí. Hablamos de seis plantas. Seis. En China están en construcción 95. Uh -huh. En la India 28. En construcción. O sea, esto a sumar a lo que ya tienen. Hombre, supongo que alguna muy vieja la cerrarán, ¿vale? Pero, pero esto es a sumar a lo que ya tienen. Entonces... ¿A qué viene todo eso? O ¿A sea, qué viene esto ahogar en impuestos a, a los europeos cuando el impacto... O sea, el impacto bueno, tiene, que tiene... tiene un meme en la presentación, Tatín, que te va a encantar. No sé, sea, a mí yo lo... a ver, no me no acuerdo cuál es, pero bueno, está ahí. A, aquí que sepáis que, bueno, te lo iba a comentar también luego, pero, pero, ¿sabéis? Está el tema de las emisiones que va a hacer la Unión Europea a partir del año que viene. Ah, sí, yo lo he puesto también. Y, eh, y aquí, es vital. Mañana aquí en Dinamarca tenemos huelga de camioneros. Eh, y porque, no sé, a lo mejor la gente aquí es mucho más lógica. Pero sí, claro, se han quejado los camioneros, van a parar todo el país por el tema de que es un impuesto encubierto. Es que han dicho, a ver, si me quieres cobrar las emisiones de CO2, pues vale, a lo mejor me penaliza tener mi camión Euro 5, EUR 6, que es un, la, la tipología de motores que emiten, emiten XCO2, aunque son menos eficientes. Pero aquí directamente ya les van a cobrar por el CO2 y dicen, es que no tenemos opción, no hay camiones eléctricos. No es como el que tú tienes tu coche y te puedes comprar un Tesla o un Volkswagen eléctrico y dices, es que no hay. Entonces directamente me estás obligando a pagarte un impuesto que yo no tengo otra opción. O sea, si tengo un camión, no me queda otra. Y, y está pasando en varios sectores, que es que es absurdo. Eso es decir, me estás metiendo, entonces aquí en Dinamarca que son muy lógicos, están en huelga porque dicen, esto es un impuesto, esto no es nada para fomentar, el, 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 la, el, 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 el o sea, para reducir el consumo de CO2. Es que no hay otra opción. Claro, ese es el camino. Okay. Yo creo que Europa entera debería, toda Europa, de dejar de trabajar hasta que la gente, los políticos recapaciten. Dos semanas sin, sin nadie ir a trabajar, ¿sabes? En plan, que se pare todo. Porque sí. si no, o sea, están, esto, es una, esto es una locura. O sea, esto es una locura, es absurdo. Sí. Y, y estos países estos países nos van comiendo la tostada, nos van comiendo el bienestar. Estos países no van a frenarse por el CO2 ni por nada de esto. Estos van a ir a ganar pasta, que es en lo que van y, y nosotros, poco a poco, vamos a ir empobreciéndonos cada vez, más, cada, vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. No tiene ningún sentido. O sea, Aquí tenéis las cifras, sabéis el impacto, sabéis la importancia que tendría imaginaos que la Unión Europea volviese a abrir todas sus plantas de carbono. Que no podemos, porque hemos derribado algunas. Volveríamos aquí. Aquí, esta mierda. O sea, pasaríamos de, ¿qué? De 2 a 3. El mundo está, pronto estará en 40, en 50 billones de miles de toneladas de emisiones de, de, de CO2 ridículo así que vale bueno, venga vamos a seguir pues al que sé entonces China asusta a los inversores de los cuales las, las sociedades necesitan las ciudades necesitan es decir cuando pasó todo el tema de Evergrande, eh, el frenazo de inmobiliario y demás, hay un punto muy importante y es que las ciudades chinas financiaban buena parte de su presupuesto vendiendo tierras a las constructoras. ¿sí? Resulta que la, el enfoque del gobierno chino ha sido evitar la especulación con el suelo, es decir, Sí que han intervenido, sí que están ayudando, pero están ayudando a cavar pisos. No están ayudando a que las constructoras puedan adquirir nuevas eh, tierras para construir. Lo que tienen es que en los pisos. Pero lo que está haciendo es que están secando de ingresos a, a, las, a las regiones y a las ciudades. Entonces, las ciudades están desesperadas buscando inversión extranjera. De hecho... Ha habido un ministro, creo, que ha llamado este el año de la inversión en China. ¿Vale? Están llamando a puerta fría a empresas por todo el mundo para que vayan a invertir ahí, pero toda está entre que han tomado medidas que son bastante polémicas y que además tenemos que la prensa occidental, cualquier cosa que pase en China, la exagera y la convierte en algo terrible. Pues, evidentemente, la imagen que hay en esos momentos en el exterior es muy mala. No hay ganas de invertir en China. Eh, o al menos hay muchas menos que antes y, y esto pues ellos van a estar trabajando duro para arreglarlo ¿eh? y van a ir y entiendo que en, en parte lo que harán es ir a buscar dinero pues a los BRICS pero claro, tampoco hay tanto dinero como en Estados Unidos o en Europa en sí punto para invertir que nosotros de papel tenemos un montón ¿sabes? para estas cosas pues aún somos, somos muy relevantes entonces hay una situación ahí complicada para financiar las ciudades chinas y además, bueno, y aquí podemos ver en este gráfico lo, lo, lo que ha pasado con la inversión. ¿vale? En, en negro tenéis cómo ha evolucionado la inversión extranjera, que estaba en unos niveles bastante buenos hasta ya dentro de la pandemia, ¿verdad? Es que entró bastante dinero, pero a raíz de eh, la crisis de in, de inmobiliaria a finales del 21-22, pues bueno, cayó bruscamente. Y, y también es verdad que, pues eso, que estamos en un momento de... A, hay mucha presión a nivel de, de, de propaganda informativa en contra de China. Todo lo que se pueda vender como negativo se, se exagera y, y las cosas buenas, pues tampoco la gente nos entera. O sea, no, es, es normal. Todo lo que vengo a decir es que muy bien podemos encontrar en China empresas cotizando muy baratas, incluso pueden ser buenas empresas, no hay ninguna estafada ni nada. Pero eh, como cotizan en Hong Kong en buena parte el devenir de su cotización dependerá del capital extranjero. Entonces. Si Yo como, me... como nota, pusiste la foto anterior, eh, mañana me reúno con la autoridad, a los de, la autoridad de Puerto de Quindau. ¿Y eh, qué, qué en inversión? Eh, bueno, o son sea, los comerciales, están aquí de visita porque han estado aquí en esta semana en Europa uh -huh. y mañana me quedo con ellos a verlos. Así que bueno. A ver qué se cuentan. A ver ah, qué se ves. cuentan, sí. A ver cómo es. <laughs> Pues, pues pues, eso, eh, Hong Kong en buena parte depende de la capital extranjero, así que hasta que la imagen en el extranjero de China como sitio para invertir lo mejore, <laughs> va a ser difícil que veamos grandes subidas. Yo en China metería sobre todo buscando un dividendo, las es medidas que paguen un dividendo y que estén muy saneadas y tal, y que no tengan nada que ver con, el, con temas del gobierno, en el sentido de los temas que le molestan al gobierno pues si eh, si a, si a gobierno le molesta algo digi, algo de la educación me salgo si a le molesta algo de me salgo pero entonces de eso pues hay oportunidades lo que pasa que esperar grandes subidas en el Hang Seng va a ser complicado si el dinero extranjero no tiene ganas de no tiene miedo y al final pues todas estas campañas que se hacen es que a ver hemos visto cosas muy exageradas Hubo ¿eh? había una había una, una vez que hubo una, una un desfile militar en no sé qué ciudad y en, las, en la prensa occidental hablaban de un golpe de estado que, habían, que iban a tumbar a Xi Jinping eso fue en noviembre creo la presión es muy alta dime dime Tetín, di lo que quieras ¿eh? no, no era yo era yo, como... era yo, digo, yo... yo sí. ya sabes lo que pienso tengo demasiados ejemplos que he vivido yo de la poca seguridad que hay allí para invertir Sí, yo todavía, no, sí. yo no sé si algún día haremos un especial, a lo mejor para el club de, de, de qué pasó con Ecogreen, que aún si presa, aún no se sabe. Desapareció el dinero, una empresa que desapareció el dinero. No eh, ha vuelto. Lleva sin cotizar desde que desapareció el dinero y creo que ha pasado ya dos años y ni ha vuelto a ni ha vuelto a cotizar ni ha, ni aparecido el dinero, si eh, <laughs> eh, Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? <laughs> Bueno, a ver, Encogimiento es muy pequeña. Aquí tuvimos un wildcard, eh, así que <laughs> no deja de ser un chicharrito. Pero que sí, que sí, a ver, estas cosas también pasan en todos lados, creo, ¿eh? sinceramente. No pero bueno, Yo creo que, que pasan más en China, pero sí, puede ser, puede ser algo más. También hay muchas más empresas. No sé, al final ya te digo, la imagen es la que es y eso no lo podemos cambiar nosotros ni va a cambiar. Así no, eso la tienen la que cambiarlo ellos, ¿sabes? abriéndose. No. O sea, sí, 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 pero es que ellos están ellos están haciendo muchas cosas positivas los últimos meses. Pero ellos están nunca... haciendo muchas cosas positivas para sí mismos, pero no para atraer la inversión exterior, yo creo. ¿eh? Bueno, no lo sé. No, a ver, está claro que no porque no lo están consiguiendo. Así que, entonces, claro. no, no tiene no tiene duda, que no, no lo están haciendo bien. También eh, creo que ahora uh, una, un punto muy, muy fuerte ha sido... Que se metieran con las, con, la, la big, con las Big Four, con las redes de auditoría, porque pues, esto ha creado mucho malestar en, en Occidente, mucho miedo. Eh, estoy, estoy casi seguro eh que si miramos el trasfondo de lo que, de lo, de lo que pasa, y estoy convencido de que las Big Four están llenas de mierda también. ¿vale? O sea, que no, uh -huh. no es algo banal que se lo han sacado del sobaco, sino que hay corrupción por parte de esas empresas, porque la ha habido en todo el mundo, o sea, no es en China, es que ahí tienes la crisis, la crisis subprime, tienes un montón de ejemplos de que estas empresas, pues, no es que estén directamente implicadas, sino que han hecho la vista gorda muchas veces y han creado, no han hecho bien su trabajo, vale, entonces que, bueno, tampoco me sorprende que alguien les, les, les peta un poco en vereda, pero da igual, da igual lo que yo pienso. al final, lo que piensan los inversores, lo que piensan los los, los accionistas es que eh, les da miedo, y si les da miedo, se marchan y punto. No hay más que acabar Esta es la situación. Van a tener que cambiar ciertas cosas. Ellos, ellos, a ver, todos, todas sus intervenciones diplomáticas son de, vamos a hacer las paces, no queremos problemas, Estados, este es muy agresivo, pero eh, vamos, hemos de buscar un acuerdo. O sea, ellos siempre están poniendo... De hecho, dejaron que, que, que se auditaran las empresas chinas que lo no tienen Estados Unidos. En fin, han hecho haciendo movimientos en ese sentido, claro. pero bueno, hay mucha presión y oportunidades seguro que hay, pero al final si no te estafan ese perfil de empresa que has dicho de fuera de todo radar de, de, de cualquier regulación que, que pueda reventar sus sus números o su negocio pues te siguen quedando muchas industrias, sabes y al sí. final en, en Hong Kong hay muchas empresas cotizadas Sí, sin duda. Venga, sigamos. Aquí tenéis, por ejemplo, el flujo de dinero en bonos chinos, ¿vale? O sea, el interés de eh, los inversores extranjeros en tener bonos chinos. Y desde hace bueno, todo 2022 hubo salidas importantes. Sí que hubo un mes aquí eh, en diciembre que cambió un poco la tendencia, pero nada. Y luego eh, en 2023 hemos seguido igual. Ahora en marzo vuelve a estar en positivo, vuelve a entrar dinero. Pero a ver, la, la salida ha sido significativa. Al final es lo que decimos: la, la, toda todo la narrativa que se ha generado en torno a la crisis inmobiliaria ha, ha orientado muchísimo a la inversión. y, y porque, porque realmente había un riesgo importante. lo de momento lo están manejando, de momento lo están trampeando bien, pero el riesgo estaba ahí, después el, el, el dinero se ha ido. Y al mismo tiempo, pero es lo, es lo que decimos también de, de, de cómo se pone la información. Eh, las importaciones chinas siguen fuertes, están a un nivel bastante, bastante potente, pero fijaos lo que pone: las importaciones caen como signo de una menor demanda doméstica. Luego el commodity costs. A ver, China es el mayor importador de energía del planeta. Y los precios de energía han bajado mucho. Entonces, las importaciones, igual que Alemania. Las claro, importaciones no en cantidades, en dinero. Claro. Claro. claro eh, pues, evidentemente, han bajado. Sí, en porque eso, salió un gráfico hace poco que habían batido el récord de importación de petróleo. Claro. O sea que... Sí, 15 millones de barriles diarios están importados. Sí. Más, más de 15 millones. Claro, pero de eso de es diario. porque también tienen ahora más capacidad de refinar. Y, y por pues claro, pues claro, exportar es pre dinero. También, también ha salido ahora que han, han, han incrementado la cuota de exportación. Sí, lo, pero, lo vi sí, la semana sí. pasada. Claro, 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 exacto. Ahora son exportadores de petróleo. Manda huevos. Entonces, claro, pero el titular pone como signo de una, mejor, de una menor demanda doméstica. Y, y se está dando las, el, la narrativa de que la economía china, el consumo no está muy mal, el consumo interno está bien lo que está relativamente mal es la parte industrial, que es la que está más evocada a la exportación, no al consumo interno. El PMI de servicios estaba bastante bien, lo vimos la semana pasada. Es decir, sí que hay una, una apertura económica, sí que hay un, una mejora económica en China, en, en relativo al 2022. Pero siempre la información se intenta poner lo más negativa posible. Y eso, pues, va, va, va mellando la confianza, es normal también supongo que en el pasado se vendió muchísimo la moto porque en China hemos visto en años 2014, 2018 barbaridades a nivel de cotización ¿eh? o sea, una auténtica burbuja bursátil, o sea, también, también lo contrario puede darse dentro de unos años ahora, con unos Estados Unidos que están en, en guerra comercial pues va a estar, les, queda muchos, les, van a, les van a caer muchos palos a nivel de garantía, eso Ah, sí. Este dato es muy interesante, que aparecerá en pantalla, porque eh, nos sale eh, la evolución del de, eh, comercio de China con el resto de Asia, ASEAN, o con Europa y con Estados Unidos. Mientras que con Asia ha aumentado un 14% eh, respecto al año pasado, en Europa ha aumentado un 4%, pero con Estados Unidos, que es su mayor cliente, ha disminuido un 4%. Y esta es la rotación que estamos viendo. Todos estos viajecitos de los BRICS y demás van todos en esa dirección. En China lo que va a estar buscando es crear un mercado en el que dirigir sus exportaciones que no sean nuestro, porque ven bastante claro que vamos a por ellos. Entonces, y además, cuidado, ¿eh? que tenemos. Es decir. Donald Trump, cuando decía que teníamos unos acuerdos de comercio con ellos que no eran justos, es totalmente cierto. Es decir, nosotros hemos hecho mucho es un normal con China. Porque hemos permitido que ellos hagan cosas que nosotros aquí no hacemos, pero sin embargo vengan aquí a vender. Entonces eso no, no tiene ninguna lógica. De hecho, por ejemplo, China se queja de que le quieren banear el TikTok, pero en China no hay Google. Eso no tiene sentido. Son cosas que. La, el principio de reciprocidad entre, entre países. Es una cosa que nunca debería nunca debería vulnerarse y con China se ha permitido. No, o sea, los chinos los hemos engordado en nosotros. Y ahora, ahora tenemos miedo, pero pues, tío, puedes haber pensado esto en los 70. Desgraciado, ya nos ahorramos un problema. Bueno, ahora tenemos este problema, vale. Y, y China, pues la verdad es que está bastante en falso. Es decir, no puede justificar que eso, que no me van a ir a TikTok, pero aquí no puede trabajar Facebook. Y con eso va a pasar en muchas cosas, también en la propiedad, en la propiedad privada. Es decir, las empresas, tú no puedes ya montar un negocio en China y hacerlo como lo harías en Europa. Siempre hay un porcentaje que depende, que, que tiene que estar en manos de un chino. O sea, hay, hay toda una serie de factores que, no, que, en, el resto, que, que en Europa, si viene un chino invertir aquí, no tiene por qué, por qué pasar. Y toda esa reciprocidad en ese sentido se les va a ir apretando cada vez más. No de para mañana, porque les necesitamos. En estos momentos les necesitamos. Pero... Yo lo que puedo decir es que para mí sí, me parece no. muy difícil sacar conclusiones ahora mismo. ¿eh? Sí. La caída del 4,2 a Estados Unidos, por ejemplo, yo por, lo que, por mi negocio, es lo que ha caído, ha caído un poquito más. El tema de contenedores, y lo que lleva de año, porque nos comparamos con el año anterior, que fue el año récord, en el, en el Q1. Entonces un poco de ahí también es el tema de inventarios sí que es verdad que se están cambiando los, los algunos tráficos pero, pero China sigue siendo muy importante entonces eh, no lo sé Yo, a mí y de hecho estoy viendo ahora que está recuperando el, el, los volúmenes para Estados Unidos entonces eh, sí hay una tendencia pero tampoco es una cosa que es, es decir que esto ya ha cambiado de la noche a la mañana entonces sí que no. sí que lo veo puntual salido más que nada, digo, si comparamos año a año, tenemos que comparar que el año pasado fue el año récord de importaciones de Estados Unidos desde de, de China. Entonces, vale, precisamente vale, además vale. el primer trimestre. Entonces... Entiendo. Vale, pues seguiremos viendo a ver cómo evoluciona. Habrá que seguir viéndolo. Pues, de momento, a ver, un aumento del 14% con el resto de Asia sí que parece bastante significativo porque es. Sí, es pero... algo Sí, pero también eh, era un poco lo que decía: Estados Unidos es el que más pagaba y se redujeron masivamente las, el tráfico con, con intraasia por ejemplo. Ah, entonces, vale, 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 que vale, muchos, vale. Es que, claro, el, el problema está que tenemos un año de año 2022 que, que no se puede utilizar para comparación para no, nada. Para, para, para. Entonces claro, Tienes que normalizarlo. Como no había containers, los barcos se iban al que más pagaba, que era Estados Unidos, y entonces los clientes. A Dani nos lo explicó así, ¿me acuerdo? Claro, es que, que había puertos en, en África y tal que, que, que no iba nadie. Se quitó África, se quitó Latinoamérica, eh, pf, mover un contenedor a Australia que era un drama desde, desde China, era un drama. Y ahora ahora no hay ningún problema, claro. Entonces se está claro, normalizando claro. todo. Entonces pues pues eso. Pf, y claro hay mucha demanda, sobre todo automoción, que es un sector que, que claro si tú pides tu coche te dicen, bueno, vas a tardar un año. Si tú, tú pides ahora tu nuevo coche, te dice pues bueno, va a tardar seis meses. Es decir, que es una demanda que no pierdes. Entonces, está, el sector de la automoción es un sector que se está recuperando, eh, por ejemplo. Entonces, claro, claro. Pues, bueno, habría que mirarlo. O sea, yo ahora mismo sí que estoy de acuerdo. La, la narrativa, que sí que es verdad que con China es un poco más todo negativo, eh, que efectivamente sí que estoy viendo que los tráficos están cambiando. Eh, no de una manera radical, pero, pero claro, lo que, un poco lo que mira aquí es no comparemos año a año, porque claro, es que el año pasado fue un año récord, sobre todo el, el Q1. En el Q2 fue ya con el lockdown de China, de Shanghai y empezaron a caer las cosas. Entonces podremos empezar a mirarlo más o menos, eh, a compararlo igual. Eh, bien, esperamos. bien, bien. Yo espero, vale. sigo diciendo que yo espero ahora mismo, porque lo estoy viendo, una recuperación eh, de los volúmenes. Eh, no, lógicamente, no vamos a estar el año 2022. Pero, pero el, el mes de febrero os puedo confirmar que fue seco total, o sea, que yo fue. No había nada. Entonces, bueno. Oye, pues qué bien nos ha venido tener la tatina aquí en este momento, ¿eh? Porque. Sí, sí, sí. Claro, claro, este dato, si no es con alguien muy insider, no lo veis en, en profundidad. Eso, y, y lo que dice un poco Raúl también, que es el tema de. que esto es de facturación, que es que yo aquí tampoco. No sé exactamente a cuánto se está moviendo el dólar sobre el, el, el Yuan o sobre el euro, porque a mí lo que no me cuadra es que subo un 4,2% Europa y baja un 4,2% Estados Unidos. Lo que no me cuadra mucho. Pero bueno. No son las exportaciones de petróleo y de gas natural. Y de gas natural bueno, bueno, sí, efectivamente. Efectivamente, todo el día es el que hemos importado de China. De, de China, pero, ¿De China? Pues, puede ser. ¿eh? Sí. Puede ser. En fin, es muy complicado esto del comercio internacional. ¿eh? Hay que. <laughs> Es muy complejo. Vale. Bueno, entonces, donde sí que hay un país hacia el cual las exportaciones chinas han aumentado con claridad, es Rusia. Y podéis ver en el gráfico cómo eh, en el último año se han disparado las exportaciones hacia el país norteño. Mm. Y evidentemente, pues todos sabemos el motivo, ¿no? O sea, al final, la, todo lo que las sanciones occidentales no, no están permitiendo vender en Rusia, pues... Los chinos, muy avispadamente, se han plantado en Moscú y han empezado a colocar sus, sí, sus sí. productos. Petróleo por balas. Te cambio, petro... bueno, por balas, por chips, por. en sí. fin, de, de todo. De todo lo que nosotros les vendíamos, que ahora se lo venden ellos. Eh, producto más barato, igual no tiene tanta calidad, pero oye, todo suma tú. En momentos de carestía. Eh, momento... Sí, tengo, tengo, un, tengo un amigo mío que trabaja en el sector de automoción allí en Rusia. Y cuando hubo el cierre de Europa, pues lógicamente casi todos los proveedores eran europeos. Y entonces me uh -huh. dijeron, me, me comentó que pues allá hacen Volkswagen, hacen Renault, se lo quedó lo que era la antigualada, se pusieron a fabricar coches y me comentaba que los coches de segunda mano se vendían más caros que los nuevos, porque los nuevos venían sin ABS y sin dirección asistida. Oh, hostia. Y, y me dijo luego me dijo no ya ya se ha arreglado porque ahora están trayendo ABS y airbags y eso, de vienen ya de China. Pero claro, claro, entonces teníamos los proveedores en Europa y no podíamos hacer nada. Entonces eran cosas, cosas bastante peores. Y pues eso. Proceso. Perfecto. Eh, creo, que es el, eh, creo que es el ejemplo perfecto para entender esta subida de, hmm. de volumen de negocio entre, entre Rusia y China. Sí. Y al final ellos están, están cubriendo lo que nosotros no, no hemos querido hacer. Este lo he puesto eh, Abra Smallly Salary por países. Lo he puesto porque me, me salió por el Twitter y me llamó la atención eh, creo que, que, que para que la gente se sitúe está, está bien. O sea, tenemos aquí todos los países y el salario medio. ¿vale? Primero, pues aquí está Suiza con sus 6.000 dólares mensuales, ¿eh? después de impuestos. Ojo, muy importante. ¿eh? Después es Lo de que en Singapur será cero tax, ¿no? Y en claro. Suiza también lo tienen ahí bastante bien. Sí, sí. después de impuestos, ¿vale? 6.000. Eh, Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, ahí está con 4.000 dólares mensuales de salario medio, Alemania en 3.000, ya Italia, 1.700. España no sale, pero lo he buscado. Estamos ¿Por encima de Italia o qué? No, sí, hombre. Joder, tío. 1.420. ¿Ni, eh? Ni eso me das, ¿eh? Cipres. 1.420. Eso es porque pagamos muchas taxes, ¿eh? Si no, ¿Qué? Ojo, ojo, ¿eh? ojo, ojo, porque hemos grabado me doy cuenta, ¿eh? Grabamos un programa con Mr. Timbits sobre el ahorro y demás, y me dijo, oye, ¿qué salario le ponemos y tal? Porque los salarios es en plan canadiense, ¿dónde vas, con 4.000 euros al mes. Aquí en España no gana esto ni el Papa. Eh, y le dije, 1400. Una pareja, 1400 cada uno. Pues mira, ni más ni menos. 1420, la búsqueda en Google, la información, el salario medio español. Pero, ¿por qué? Pongo todo esto. ¿Eso que es la mediana? Sí, el salario sí. medio, ¿vale? Después de impuestos, ¿eh? Brutos son 1.700, 1.800. Bien, fijaos en China, que siempre decimos, no, porque son baratos y tal. China no, está dejando de ser barata. Está dejando de ser barata. Bueno, es normal, claro. claro está ya casi, o sea... Claro, claro. Está hablando de ya más de mil pavos al mes. Entonces, cuidado. Porque poco a poco está pasando... O sea, a la China, el proceso en el punto en el que está es en el pasar de ser una economía de export, barata para exportar a convertirse en ser un gran mercado de consumo. Bueno, o, sea, o sea, imagínate, son mil pues claro, euros, pero por 1.500 millones de chinos. O sea, la cantidad de dinero monstruosa. Entonces, está mutando. Porque, por ejemplo, o sea, saldría mucho, saldría mucho más barato ir a fabricar a Argentina. Está mm. a 400, 400 dólares. O Pakistán, ni más ni menos, 150 dólares al mes de salario. Ah, mira, ahí tienes la India, por ejemplo. Sí. La mitad. La, mitad la, India, sí. la India, la mitad. Por eso la India está captando inversión. Eh, esto supone un gran cambio a nivel mundial, porque claro, es que este país, aunque sea mil, es gigantesco a la de todos estos. Imaginaos Suiza, no es nada, Suiza. Es curioso porque si miras el índice Big Mac, es muy parecido. O sea, tienes este índice. Está, Suiza es el primero. El, que, el, el Big Mac más caro del mundo está en Suiza. Pues es que el Big Mac es una gran referencia. Sí. de Precios mundiales. Entonces, bueno, me, me lo puse a nivel de curiosidad, ¿vale? Pero también para que pues, la gente que nos sigue se ubique en cómo está el mundo hoy en día. ¿Vale? Y una cosa muy importante. ¿eh? Que muchas veces hablamos mal de nuestros salarios, pero tengamos en cuenta que en Pakistán o Egipto darán 10 veces menos. Y Pakistán y Egipto representan, están aquí como representantes, y Nigeria, de un porcentaje de la humanidad gigantesco. Gigantesco. O sea, hablamos de que igual, pues entre África, estas, para estos países, tal, igual son 3.000 o 2.500 millones de personas. Entonces, en una economía global, aunque estos 1.400 pagos nos den para poco, seguimos siendo muy ricos. Con lo cual, tu salario tiende, va a tender más a, ir a la baja que a la alza, porque pues, es, tú vas a fabricar, fabrico en Nigeria. Que, su, que supongo que estará correlacionado, pero al final lo que importa es el, el, la relación entre el, el dinero que tienes o que ganas claro, mensualmente tengo. y el dinero que tienes que gastar para vivir. Claro. ¿no? sí, claro. O sea, en Egipto nadie paga al de mil euros al mes, pero es que eso es un despilfarro. Mm. Eso tú te puedes vivir a una habitación o una yurta, ¿sabes? Sí. No lo porque... eh, todos los países con las barras rojas es lo que estabas comentando antes de la in inversión en, en plantas de carbón. Que es normal. Eh, o sea, es que ahí no, aquí no se discute. Ah. Sí. El, el que va un poco de viruje es China, eh, porque con mil euros al mes ya podrían ir poniendo otra cosa. Pero claro, es no. Que, no, pero, pero claro, es que es que al rival que crecen no tienen mal, tienen que hacer de todo. O sea, porque también está haciendo un montón de plantas centrales nucleares. De... No. Que China es un problema, ¿eh? es un problema dar de, dar de... Ya, ya. Mira lo que dice Gretel: que, que en China, aún quedan eh, unos cientos de millones de pobres en algunas zonas. Sí. Pero que en la China Tier 1 se gana mucho más. Sí, sí, la zona costera. Toda la zona costera. Claro, eh, eh, sí, es lo que esto lo hablamos también con Adrián eh, sobre, de Admaro, cuando tenemos el programa ese sobre China. Y es que más que haya muchos millones de pobres en zonas rurales, lo que hay son gente mayor en zonas rurales. Gente mayor que no consume mucho. Que me y me sus... he visto el programa, eh. Me he visto el programa, me gustó mucho, tío. Es muy la chulo trabajo. Sí, 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 fue un, fue un programa muy chulo. Entonces, eh, los hijos y nietos de esta gente van a la ciudad. Y ganan mucho más pasta y gastan, ojo, gastan mucho más. Porque la gente de Aldea Mayor pues son muy ahorradores, son muy de no gastar, son muy de me lo hago yo todo, pero sus hijos y nietos no. Entonces, lo que decimos que la economía china está mutando a lo que sería una, una economía occidental moderna, ¿no? donde básicamente pues, consumimos mucho. Pasa que ellos, a diferencia de nosotros, Siguen cuidando su industria, es decir, no, no hay actitudes, digamos, agresivas del Estado en contra de la producción industrial en China. Entonces, aunque les cueste, pues yo creo que no, aquí en Europa, lo que se vivió en los años 90 y 2000 fue una masacre, fue una auténtica masacre. Fue una masacre por los acuerdos comerciales que se firmaron con países del tercer mundo, que arruinaron a nuestros productores, y fue una masacre por las regulaciones demenciales. Que se aplicaron pues, a nivel de, pues, ecológico, medioambiental, eh, seguridad social, todo esto reventó a la, a la industria, al menos en España. La verdad que en Alemania ha resistido bien, en Francia también, eh, con sus trampas y sus cosas, también se aguanta bastante, pero en España fue, fue, fue catastrófico. En fin, ahora seguir. Los BRICS han superado al G7 en eh, su peso dentro del PIB mundial. Esto ha sido reciente. Acaban de adelantarlos. Ya pesan más en el conjunto del PIB eh, China, Brasil, Rusia, eh, la India, que el G7, que, que el G7 tendrían que cambiar el nombre. O sea, tendrían ser los, los siete amigos, o los F7, Friendly Seven, ¿sabes? Los siete amigos de Estados Unidos, eh, países, porque creo, creo que está Italia en el G7, me das que hace Italia en el G7. Nadie lo sabe. Es un país irrelevante hoy en día en la economía mundial, al lado de China o de, o de Rusia incluso. ¿no? Italia, ¿qué hace Italia? Canadá, ¿qué, qué hace Canadá? En fin, bueno, eso. Este índice de amigos de Estados Unidos, pues ya ya la, los BRICS ya lo han superado. Y bueno, aquí tengo el gráfico de cómo ha ido evolucionando la cosa y, y cómo se espera que evolucione en los próximos años. Y, y bueno, pues parece bastante claro, ¿no? O sea, donde, donde va a haber crecimiento es aquí. Claro, es que está ahí Brasil, China e India, ¿no? Mm. Sí, 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 es que. A ver, eh, como inversores, mmm, tenemos la parte. Las FAN, sobre todo, lo han alterado todo. Si sí, o sea, le quitásemos las FAN a, a, a la bolsa americana, su evolución ha sido mucho peor. Muchísimo peor. Y eso tendría coherencia con lo que han sido la economía occidental y americana en los últimos años. Es decir, que sí, que han crecido, pero, pero no para los niveles a los que hemos visto a nivel de bolsa. Donde está el crecimiento en el planeta es, pues eso, es en Brasil, es en la India, es en Rusia, es en China, son países donde hay muchas cosas que hacer aún. No en Europa y en Estados Unidos que está todo hecho y, y pudriéndose un poco, porque bueno, podemos rehacer un poco las, las infraestructuras, pero nosotros estamos en una actitud defensiva, ¿no? de mantener lo que tenemos y... Bueno, y protegernos, parece, parece, ya sea inteligente, parece que vamos a ir por ahí, y empezar a protegernos del hecho de, de, de que bueno, si tú produces en un país que no cumple ciertas normativas, pues obviamente no, no puedes venir a vender a mi país ¿no? y competir con mis empresarios, competir con, con mis empresas, no tiene ninguna lógica. Ahora, en, ahora estamos bloqueando la entrada del grano ucraniano porque es muy barato y está arruinando a los productores de Chequia, de Polonia y demás. Bueno, chicos, ¿qué, ¿qué hacemos? Si te dejas que en Ucrania se produzca utilizando pesticidas que son... La gente se piensa que son más eh, tóxicos y que están... No es que sean más tóxicos, son patentes antiguas. En Europa, este tipo de patentes, las grandes... Empresas químicas, vaya, yo pues no hay acciones. Lo que han hecho es hacer lobby para que se prohíban las patentes de los antiguos pesticidas y obligarte a comprar las nuevos que son mucho más caros Bueno, va, pero al final lo que lleva es que el productor polaco o español, pues le cuesta muchísimo más sacar antes su cosecha que un ucraniano que puede usar, bueno, que no tienen patente, pero son productos soviéticos, ¿sabes? O sea, en fin. Y bueno, ya acabamos, ¿eh, Raúl? sí aquí acabamos. Si, 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 pero, si pero lo único, no me cuadra me nada creo? esa noticia, ¿eh? Es que, claro, es? Me, me acabo de mirar, si sí, acabo de mirar en Google y me dice que, según esta noticia, China está por encima de Estados Unidos en, en, en PIB, pero es que lo miden de, no sé cómo lo miden, porque no tiene sentido. Es que no... El, el PIB mundial de China era como un 17-18. Sigue estando por debajo de Estados Unidos, entonces, es ¿qué digo? No, no puede ser. Eh, no me cuadra. No sé, es algo bueno. <laughs> Habría que ver el, el adjusted, ¿no? Sí. No, no, no sé exactamente cómo lo han medido, si es el nivel Tezanos o yo qué sé, pero... A ver, yo, yo lo, lo he encontrado en varios medios, ¿eh? Mira, esto es del World Economic... No, no porque Group es que, es que el, el PIB de Rusia, por ejemplo, no, es, es, está por debajo del español. Ah, de eso Sí, no, pero... pesar de que igual, o sea, que es que solamente... Pero quien... fíjate, fíjate, fíjate. Based on purchasing power parity, ¿eh? Vale, vale, vale. vale. Porque un ruso ahora mucho menos puede. puede, puede claro, comprar claro, mucho es que más se, según el, Claro, según eh. el PPP, eh, China ha pasado a Estados Unidos en el año 2015. Claro. <laughs> bueno, vale, vale. Claro. <laughs> eso, puches y power parity. Claro. Pensamos que en, en Rusia creo que puedes tener calefacción por 5 euros al mes. <laughs> claro, claro. Entonces, claro, eso cambia, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está. Yo, la información que traigo, oye, intento que sea de calidad, ¿eh? Sí, sí, no, está bien, está bien, pero hay que puntualizar. el a Purchasing Power Parity, vale, pues venga, ahí está. Vale, ya, ya acabamos. Esto lo pongo más que nada como curiosidad porque creo que es la primera vez, bueno, no lo creo, es la primera vez en mi vida que yo le paso una información a Cárpatos. Estoy muy orgulloso. Porque a principios de semana eh, vi este, este gráfico sobre la, eh, la confianza que tenía el Popde con los distintos eh, jefazos de la FED. ¿no? Y, y Powell está en, en mínimos, mínimos históricos, ¿vale? Pero peor que, que cualquiera de los anteriores y, y, el, y en el peor momento de, de, su, de su carrera como jefazo de la FED. entonces puso un tweet diciendo. Cuando, cuando Carpato nos decía que a Pablo no se le cree ni el caso la manteca, no pensábamos que era broma, pero no, resulta que es verdad. Me dio un like y todo, Cárpatos. ¿sí? Así que me hizo ilusión. Bueno, como dato también está bien tenerlo aquí, y es que ver, la credibilidad de la FED está muy mal, y eso tiene efectos. ¿eh? Esto, eso tiene impacto, porque eh, al final, cuando un Greenspan te decía, voy a hacer esto para tal, para conseguir tal resultado, pues la gente se lo creía. Pero cuando Powell te dice que la recesión no va a llegar, pues no se lo cree nadie. igual tiene razón, pero como decía también que la recesión era transitoria, pues no se lo cree nadie. Entonces, bueno, es un momento, esto, un momento complicado para la FED y su credibilidad. Venga, pinte coloridad rápido. Raúl, mercados oscuros mejorando esta semana. ¿Están ¿Eh? Pronto. Sí, esto es un buen dato. Cuando lo he visto... A última hora a montar esto me, me ha gustado bastante Porque no contaba con él, ¿eh? sinceramente no contaba Está con muy él. arriba ¿eh? sí. sí, sí, está, está muy alto Están niveles de compra importantes en el mercado oscuro También es verdad que se han comido ¿Cuándo, o... ¿Cuándo tenemos la siguiente fecha Importante de datos de Estados Unidos O de subida de tipos o algo de eso? ¿La semana que viene? Sí, la sí, hay, todas las semanas hay, hay, hay emoción O sea, esto sí. es como eso Es como bien. la liga de fútbol ¿sabes? Sie sí, Siempre bien. hay algún partido interesante todos los días puede caer un banco, todos los días puede aparecer Powell a decir a liarla, los datos adelantados de la Fed de no sé dónde. Exacto. La bolsa siempre hay emoción, nunca, nunca te aburres. Vale, entonces, lo que os comentaba de eh, el análisis técnico, ¿vale? El, estamos en un rango, estamos atrapados entre 4200 y el 4050. Ahí está. Esta semana ha sido bastante aburrida, o sea, estamos ya creando un rango dentro del rango, ¿eh? Por eso os digo que al final esto, cuando rompa, es muy probable que lo haga con mucha fuerza. ¿vale? Entonces, hay que seguir mirándolo igual. Tenemos la, la resistencia de 4.200, que parece muy, muy difícil de pasar de momento, y el primer soporte en 3.800. ¿vale? Eh, pensar en crashes, grandes catástrofes, en principio, no. No es lo que corresponde ahora. ¿La línea es azul, Ciprés? Es que es? ¿La media? Esta... Sí. Esta es la media de 50, la media móvil de 50 sesiones. Y la rosita es la media móvil de 20 sesiones exponencial de Dentex, que es la que utiliza él para seguir eh, el corto plazo. ¿no? Mm. Entonces, pues, si te fijas, eh, las, todos los cuerpos de la vela se han quedado por encima, lo cual indica pues, que eh, esto bajista no está. Tampoco está muy alcista, mm. está plano. Está así, esperando. Yo creo que estamos esperando que pase algo. Tiene que pasar algo en los próximos días, próximos 2-3 días, algo bastante chocante, que, que sea lo que nos disparece arriba para romper esta resistencia, y entonces podemos correr un poco. O que siga sí, esta tendencia que está cogiendo así que podría. Es que da la sensación de que se va a ir para abajo. Si se va para abajo y no hay nada importante, tampoco va a ser una bajada tremebunda ni nada. Más. Simplemente puede estar de una corrección, te baja 4000. Oye, y de aquí empieza a remontar y seguimos una, y, teóricamente alcistas. Eh, hay que pensar, mirad el Nasdaq, aquí tenemos el, el Nasdaq al otro lado, el Nasdaq, este techo, el equivalente a lo que sería este techo, sí que lo ha roto. Uh -huh. Pero, ¿os acordáis? Yo, yo siempre pensaba que este techo se iba a romper para luego darse la vuelta. El Nasdaq lleva un 23% de subida este año. Entonces, eh, independientemente de que en el corto plazo pueda eh, seguir medrando por aquí, tiquitiquitiqui, esto tiene que corregir. Y aquí tiene que darse la vuelta en un momento para descansar y para buscar dinero de nuevo, ¿vale? Eh, que sí, puede ser una bajada de un 6 o un 8% durante el mes de junio, por ejemplo. ¿Vale? No, no, no es ninguna gran cosa, no, no es el fin del mundo, pero es mejor estar atentos y vigilar porque al final eso duele. Cuidado, cuidado con septiembre, ¿eh? Hay que ir con mucho cuidado con septiembre y octubre. Tenemos a, tenemos a Julio, entre medias, que es un buen mes, es un buen chaval. Julio es una persona de confianza. Julio es alguien en que, en que, en que puede, a quien le puedes dejar las llaves de tu casa. Pero agosto y septiembre y octubre, cuidado, ¿eh? Cuidado porque a Harnett ha vuelto a hablar hoy, de bueno, esta semana, de que después de lo de Stern en 2008... Eh, la bolsa subió un 10%, un 12%, los dos meses siguientes, más o menos donde, donde estamos ahora. Porque fue en marzo del 2008, pues en mayo del 2008 la bolsa había recuperado cerca de un 12%, más o menos nosotros el, el SP ha recuperado más o menos eso. Eh, después lo que pasó lo que pasó. Entonces, bueno, eh, de cada septiembre, después del verano, mmm, yo me, me parece que es muy probable que hagamos una corrección fuerte. Pero ahora no, de momento, de momento vamos a estar así mierdeando, mierdeando, porque, por ejemplo, pues mira, irte hasta aquí, ¿no? ir a buscar ese soporte, esta, esta canal alcista que está creando. Pero en principio, eh, hasta que no rompamos por aquí y por arriba por abajo, pues nada, esperar y esperar y ver. Yo creo que va a pasar algo, va a haber algún catalizador dentro de unos pocos días para que este va. porque al final, cuando la bota está demasiado quieta, no se hace dinero. O sea, los los brokers los traders y demás necesitan movimiento y cuando hay está todo demasiado parito siempre de un modo u otro se, se vira de activar el tema así que bueno yo hasta aquí Raúl no sé qué, qué tal lo he hecho hoy hoy he estado una hora y media muy bien ahora bien? 25 veinticinco muy bien bueno, bien no, ¿eh? Quiere que haga menos que haga una no, hora. ¿eh? Hostia, es que voy hoy a ver cómo lo hacemos, eh, Tati. Nos vamos a las. tres horas y media, ¿eh? Pasamos rápidos, o sea, hay cosas que no. <risa> <risa> hacemos, hacemos como la de poner velocidad uno y medio, dos, dos y pico, así no tienen que hacerlo en YouTube. Es que no es lo no <laughs> más rápido. Eh, luego, me hace gracia, porque luego la gente se, se te acercan los eventos en presencial y te dicen. Eh, no estoy acostumbrado a escucharte en por uno. <laughs> en Por pero, uno, sí. Pero bueno. A ver, a ver, te traigo cosas, siempre es, te traigo cosas. Lo que pasa es que me da cuenta de que, que, claro, como he estado mirando yo cosas de macro para hacer esto, pues eh, cosas de las que habéis ido comentando en la actualidad, pues lo vais a ver que están correlacionadas. Quito tu pantalla. Claro, no pasa nada, ¿eh? Ahí te no, no. ]ifican. No, no, si sí, es para que veas eh, el, el este. A ver, paso a paso. Eh, tengo que poner... Bueno, luego, luego te pregunto. Mira, Ciprés, esta es la portada que te decía. ¿Qué opinas? El pic. ha llegando oh, al pic. Se acabó pero, el dragón. Uf, pero esto, esto es muy bullish, ¿no? Para China. Lo de, de eso y eso, es, eso no, veía no, yo en, las, en los comentarios. Malo. Que esto es como pick Peak Oil, Peak China. O sea, que ya no se sube más. Ya, a partir de aquí... Ya, pero estos son los retrasados que dijeron que el carbón era una cosa del pasado. Ah, bueno, sí, esto no... Significa que todo es China. Claro. Si esta gente dice esto, es Bullish. pues eso tiene un sentimiento contrario. No, no creo. No, no creo, Raúl, no. ¿No? No, pero a ver, vamos a ver. Pero la portada es bonita, por lo menos. La portada es bonita, la portada es bonita. Pero, a ver... La semana pasada, VS dijo que cambiaba su previsión de crecimiento para China al 5,7%, que la mejoraban. Y no, ahora, por algún lo motivo. Dice de Economist es que el, el techo está cerca. El techo está cerca. Mm. Bueno, mm. pues. Fentanyl Supply Side Epidemic. Claro, sí, van vale a bajar las exportaciones de Fentanyl, supongo. No sé. <laughs> no, yo no, yo no, no sé. Yo, a ver, un país que crea 5, crece. Que un se crezca un 5, un 5 y pico por ciento este año, pues... No está nada mal. No, Joder, no. Joder, macho. Ya te gustaría España. España. Creo que desde de Aznar que que no hacemos un 5 por mm. ciento. Así que... Pero te digo, que no sé. Venga, dale. Vamos. A ver, habéis pedido que mire cosas de, de Drywood, que es un es un sector que tenía ahí un poquillo eh, eh, apartado. No, porque más allá de... De navíos, pues, pues ya sabéis que. Bueno, que ahora veremos, pero bueno, el caso es que al principio del año subieron todas, una locura, todas las, todas las empresas y la dejé ya ahí un poquillo apartada, pues estaba estaba carillo, yo creía. Bueno, te pongo un meme, Cypress. Eh, sector que cree en la reapertura china. Si alguien cree. La, las empresas de Drive Bull especialmente las de los barcos más grandes. ¿Por qué? Porque dependen única y exclusivamente claro. de, de la, los... la, las empresas de dry bull van todos con una foto de chi. Gigante, <laughs> Exactamente. De chi. Es, es sí. también, empresas que tienen mm, gran exposición a la a clase de los barcos más grandes, como puede ser GOGL o incluso Navíos, eh, SIP, eh, eh, 2020 Valkers, todas estas, tú lo ves. Las conference calls. Ellos todos están optimistas con, con China, con Chi, con la revertura china y con el crecimiento de, de Asia. Uh -huh. Entonces, bueno, voy a hacer un, un, un pequeño. ya hemos hablado mucho eh, y, y muy largo sobre, sobre el sector. Voy a hacer un pequeño. Una pequeña introducción. Pues bueno, industria cíclica donde las haya. Esta en, en particular se, se dedican a. A transportar eh, materias primas. Y bueno, pues hay cuatro. En general, se puede decir por, por hacerlo simple. Hay cuatro tipos de, de barco en función del tamaño. Y unos son más. O sea, unos llevan un tipo de materia prima y otros otro. Y, eh, destaca el tema de los cambios, que como os comentaba, es. Total, total y completa eh, dependencia de China, sobre todo por el, por el trade de, de, bueno, ya he comentado antes. El ciprés es el tema del carbón, de que si alguien consume carbón es China y la India. Sí. Pero por ahí está también el tema del, del mineral de hierro. Que al final, la, el tema del acero en China pues es, es vital. Eso. Pero hoy no hemos hablado ¿no? del real estate en China, vamos. Eh, sigue regular, ¿no? Sí, pero hablamos eh, la semana pasada que la, los productores de acero no estaban siendo capaces de trabajar al tope. Es decir, no tenían pedidos para toda su capacidad de producción, estaban por debajo de su capacidad. Porque a ver, el sector del real estate chino, vale, muy bien, no, no será una catástrofe, no se van a quedar los chinos sin casa. No, no van, a, van a hacer lo posible por claro, porque no pete. Pero no lo no pasamos su mejor hora. No, ni, ni pasa por su mejor hora ni, ni va a volver. A su mejor hora, en, bueno, no creo, igual nunca. Pero a en España, en España nunca volvió. A España ni, ni creo que vuelva. Pero bueno, eh, importante, o sea, vamos a hacer un análisis de, de la oferta y de la demanda. Eh, al final, en, la, en las empresas cíclicas es lo más importante. Oferta y demanda. Y bueno, yo no sé cómo lo ves tú, Dati, pero yo tiendo normalmente cuando invierto en eh, este tipo de sectores cíclicos a buscar. Eh, sectores que por la parte de la oferta pinten bien. Mm, sí. La, de, la demanda, pues, pues bueno, lo ideal es que esté, pero mientras la oferta esté muy reducida, pues como es cíclico, la demanda terminará llegando. Así que, pues bueno, por la parte de la oferta, la realidad es que lo mires por donde lo mires, pinta, pinta muy bien. Al final, el order book del, del nicho este, insiste, pues todo es shipping. En plan, todos se construyen los mismos astilleros. Pero mientras que unos tienen... O sea, los astilleros son limitados. Y mientras que unos tienen eh, los astilleros llenos de pedidos de otros subsectores, en Drywall hay, hay order book, pero es el más bajo de, de los últimos veintipico años. O sea, está genuinamente mmm, bastante bajo. Creo que está en el 7% por ahí, entre el 7 y el 8%. ¿Sí? Que es más alto que el de Tankers, pero sigue siendo bajísimo a nivel, a nivel general. Y entonces el otro tema, que pedir barcos, a día de hoy, normalmente lo malo que tiene para la parte de la oferta en este sector es que son barcos relativamente fáciles de construir, no tienen, no son especialmente complejos, como lo puede ser un LNG o un mm. Product Tanker. O de contenedores pues, también. O un, un contenedor. Poco. Pero claro, esto normalmente lo pides y en año y medio o así lo suele tener construido. ¿Qué pasa? Que no hay hueco en los astilleros. De hecho, aquí voy a coger una de las slides de, de Tatin. Los, los astilleros están todos eh, apeta, Están todos llenos. Ahí veis que lo poco que queda libre es para 2025. Y una cosa curiosa, pero positiva que está ocurriendo, es que podríais pensar que, bueno, si hay tanta demanda por pedir barcos, lo lógico sería que los astilleros aumentasen su capacidad de, de producir. Pero... Por suerte no está pasando. Entonces, lo que ocurre es, es por la otra derivada que puede darse, que es que se cree este backlog de, de, de barcos que tienen que construir en el futuro, que se va rellenando. Y de hecho, hemos estado viendo esta semana ya eh, barcos para 2026. Creo que en el último pedido de containers que va a ser para 2026, que al final ya es tres años. ¿eh? Poca broma. Lo que está pasando en el sector de los astilleros es que. En el anterior ciclo de cuando China estaba creciendo en el año 2007-2008, había muchos más astilleros disponibles en el mundo que ahora mismo. Ah. Entonces, ahora mismo, cuando hablamos de astilleros tier one, o sea, los, los, vamos, los que te pueden hacer este tipo de barcos grandes y, y con calidades, pues está, está reducido a China, Corea y Japón. No hay más. O sea, lo que teníamos en Europa se cerró y lo que tenemos en Europa ahora mismo son muy poco de barcos pequeños. Es que no es competitivo fácil. el precio en Europa, ¿no? No es un... competitivo, pero es que lo curioso es que los astilleros. En Asia también están perdiendo dinero por el sí, tema sí. Del, del precio de las materias primas. Con lo cual, es un, es un tema de que tienes, o sea, lo que tú dices, de no hay un incentivo tampoco para crear más gradas o construir más gradas de astilleros, porque es que están perdiendo dinero ahora mismo. Entonces, están como, bueno. Esto, esto es una pata vital para, para la tesis en entonces, entonces, lo que está suponiendo está que A, no hay capacidad y B, aumentan los precios. Es decir, llevamos dos o tres años seguidos que están subiendo un 20 o un 30 por ciento. Eh, los construcción de barcos nuevos. Entonces, esto implica que todo el tonelaje de segunda mano suba al precio automáticamente porque los nuevos son mucho más caros y se da un ciclo continuo aquí. Entonces, pues lógicamente, podemos, todos los sectores se ven afectados aquí. Pero claro, pero, claro si hablamos de dry bulk, si no está haciendo mucho dinero, pues hay poco incentivo para pedir. Exactamente, obviamente. por eso pedir barcos ahora, bueno, ahora... Vale, pero hace cinco meses que se estaba perdiendo bastante dinero en spot, pues era una locura. Además, con los, con los tipos, porque hay que, entender, hay que entender una cosa sobre, sobre este tipo de, de industria. Esto varía dentro del nicho de, del shipping. Cada, cada subnicho tiene sus historias. Normalmente en drivebook los barcos suelen operar o a spot o a, o a contratos relativamente cortos de duración y claro tú te tienes que meter un apalancamiento con los tipos tal y como están ahora y normalmente aquí cuando se hace dinero es porque apalancas mucho mucho porcentaje mm. y claro o sea, apalancar mucho porcentaje ahora es una locura es que es que los tipos están están disparados ciprés es. o sea están disparados sí sí, sí no a ver no van a bajar de un día para otro tampoco ¿eh? claro, entonces meterse a financiar un barco de estos pues tienes que tienes que tenerlo muy claro entonces Dicho esto, otro tema importante: eh, aquí no voy a extender para no alargarnos, pero todas las nuevas regulaciones que ya eh, aparecieron hace varios años, pero si no me equivoco, entran o empiezan a entrar en funcionamiento el año que viene. Eso sí. lo que va a provocar. De esto, si quieres tú comentar algo, Tatín. Sí, no te, Había puesto una parte, que es lo que ves todo del tema de combustión, pero, pero bueno, aquí también lo podemos comentar: que, que el problema está que estos barcos, como has dicho, son spot. Entonces, ahora mismo están jugando entre si son del NG o si son con metanol. Eh, ahora mismo no hay, no hay suministro eh, global para dos tipos de combustible. Y el problema está que tienes barcos que se mueven a spot, que hoy estoy aquí, mañana estoy allí, y no pueden moverse si no hay eh, infraestructura en, en puertos. Estarán limitados, ¿no? El... Eso es. Entonces, hablando de sus sectores, este, este será el último subsector que, que implemente la nueva tecnología, de lo que sea. Entonces, ellos. Los grandes, si vas a pedir un barco, vas a esperar, vas a esperar a, pues que, sí. a que se, es que se plante. El motor es una parte en un porcentaje bastante importante del coste total. Sí, eh, la turbina. En el es, sí. Sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, que con las estas que empiezan a entrar el año que viene, lo que va a pasar es que la, la flota más antigua, la, los barcos más viejos, menos eh, los que no son eco, sobre todo, eh, van a tener que bajar velocidad para contaminar menos. O sea, esto puede parecer que tiene sentido, ¿no? pero porque quede aún más claro, que baje la velocidad media que, que pueden llevar ellos en los trayectos implica una reducción de la flota útil, lo cual implica una, una disminución de la oferta, lo cual pues es bastante positivo. De hecho, eh, aquí se ve que sobre todo, o sea, esto también, por hacerlo muy simple, la etiqueta... Mm. Cuanto mayor sea la letra, peor. Es decir, los, los barcos que tienen la E y la, y la D están jodidos. Son los que van a tener que hacer cambios eh, importantes para seguir operando. Entonces, ¿qué pasa? Que si os fijáis, pues en, en el sector de los capes, pues es muy pronunciado que va a haber cambios. Pero una, una pregunta, Raúl, ¿cómo, ¿cómo pretenden regular la velocidad que se mueve un barco en medio del paciente? No, van a, ¿Van a regular la cantidad, no sé si es de CO2 o de qué es? No, no, son limitadores. Eh, los barcos, es como un ITV de, bar, de, de tu coche. ¿Tú cuando vas a la ITV de coche? Eh, bueno, que en España, en España se puso la etiqueta, ¿no? Eso de CD sí, o... Sí, sí. Pues sí. es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tienes un barco de turbina del año 2005 te obligan a meterlo en, en astillero para poner los limitadores de, de velocidad. No de velocidad, pero vamos, de turbina, de que no pueden... Pero, pero Tatín, eso es si quieres eh, vender en Europa. No, no, no. Esto es... esto, eh, El EXI es de la, eh, de, de la IMO, de International Maritime Organization. Esto es, tan esto es como el, el, el uso del combustible bajo sulfuro. Esto es obligatorio. A todo, en todos los países que están dentro del, del, del IMO, que son todos, eh, tienen que hacerlo. Entonces, este sistema, el, el IEXI esto viene de la IMO. El ETS sí que es de Europa, eso es otra, eso es otra historia. Pero el tema de la, la reducción de velocidad, esto esto lo toca a todos. Pero tiene que o sea, que quede claro, que una vez bajen la velocidad es como que hay menos flota. de Un día para otro es como si no, eliminase no, el es, no es que es, es lo más súper contaminante porque lo que haces es, esta flota tendrás que sustituirla por nuevos barcos que van a contaminar a su vez. Sí, pero ah, contaminarán menos, porque serán eco, sí, será claro, probablemente claro. serán motor dual, etcétera, sí, etcétera. Sí, el, el, el es que... menos, pero hay que fabricarlos. Ah, ahora sí. A... sí, sí, ahora mismo los que están afectados son casi todos los que se hicieron antes de 2005, que se les va a tener que poner unos limitadores de, de velocidad, por así decirlo. Son limitadores de. para que la turbina dé menos vueltas, vamos, se consume menos. Pero era más lento, entonces habrá Claro, sí, estar. sí, eso. Cipres, disminución de la oferta. Sí, sí, los obligan sí, a... Más si más disminuyes más. un 20% la velocidad de estos barcos, significará que más o menos vas a poner una reducción del 4-5%. No de sí, no esto, esto, tú imagínate que tienes un mini del año 70 que, que contamina, pues lo que contamina en aquella época, pues para bajar sus emisiones le bajan el ralentí al coche. Le bajas sí. el tac haces un limitador y aquí es lo mismo. En los barcos. Te van a decir que no puede pasar de 2500 revoluciones. Eso y es. Eso es. Sí, sí, pero te tengo pues, a a a, 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 esto, esto a poner. Esto eh, se va a poner jugón a partir del año que viene. Esto. Vale, Así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Luego he puesto aquí un slide que, aunque es de Tom, de esto es que lo he explicado muchas veces, pero es que está, aquí está muy bien, muy bien en eh, sí. la slide. Sí, que es el tema de la utilización de la flota y la delgada línea que hay entre ganar dinero eh, en este sector y eh, lo que es sacarla del estadio, como fue. No sé si fue octubre, noviembre de 2021, cuando los CAPES se fueron por encima de 100.000 dólares el, el día. O lo que está pasando con los tanques. Lo que pasó sobre todo en Q1, con el, que los ULCC también se fueron por encima de los 100.000. Con lo que nos, pues pasó, esto, nos pasó un año entero con los contenedores. Lo que pasó, claro. Pasa que en los contenedores. Como ahí en vez de ir a Spot, pues firmabas, metías el, el palazo. Pero, pero bueno, estamos hablando en contenedores. Yo no he visto lo que se ha dado en contenedores, no lo he visto en ningún otro sector. Se multiplicó todo por 10. O sea, si estás sí, viendo sí. las... No hay nada los, comparable. Los billones que han hecho de las navieras, todavía no estamos a este nivel de ninguna de estas. ¿sí? De hecho, bueno, luego entraremos, ¿no? En, sí, sí. en el tema ¿eh? de cuando, cuando ganas mucho dinero, pues también haces cosas de ricos, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, esto es, esto es vital siempre es para que veas que muy poca diferencia. Te lo cambia todo, te lo cambia todo. Entonces, cualquier recorte de la OPEC que sea real y que no sea un bulo, te, te, te hunde los rates de los VCCs, porque te, te, te baja la cantidad de, de oil que se mueve. Entonces, un pequeño claro. cambio influye muchísimo. Pues lo mismo es para, lo mismo es para el, el Dry Bull, ya que hay una clave eh, que es eh, relativamente negativa en, en la parte de la demanda, ya saltando la parte de la demanda. Que son siempre las relaciones de China y Australia. Yo no sé cómo lo verás tú. Llevan rotas. Vale, vale. Llevan rotas. Creo que es de 2017, 2018. Pero a mí la, mi cabeza me dice que en algún momento eso volverá a la normalidad, ¿no? Pregúntanos, ¿no, no estamos viendo el carbón de Australia? Sí, sí. Sí, sí, sí pero porque, sí. porque carbón lo necesitan por cojones. Claro. Pero todo lo que no necesitan por cojones, no están eh, tirando. Ahí, por Australia, ejemplo, el, el hierro, por ejemplo. Vale. Australia tiene una situación muy parecida a la que tenemos en Europa. Es un vasallo americano y Estados Unidos quiere, quiere enfrentarse a China sin ir a una guerra nuclear, pero va a hacer todas las putadas que pueda. Y Australia, pues China es su principal cliente y vive muy bien a base de venderles sus recursos a los chinos. Eh, pero tragarán. Tragarán con lo que les manden de Washington y si, si les piden que construyan submarinos nucleares... Americanos, pues lo harán, y va a hacer toda una serie de cosas que va a tocarle mucho los cojones a China, y China, pues lo que hará es ir a buscar donde pueda. De, de momento, exactamente, donde de pueda, momento, los chinos están tirando del hierro brasileño. Por ejemplo, un hierro brasileño, carbón ruso, lo que sea, con o de tal Sudáfrica, de. Sudáfrica, no, etcétera. Sudafricano, pues, lo que sea, con tal de no. Invertirán en Argentina, invertirán en Chile, donde sea, con tal de no depender de la anglofonía, ¿no? del mundo anglosajón. Bueno, ese, ese es un... Bueno, lo, lo del tema Australia, claro, al final, eh, si se hicieran si diera, si las paces, pues al final pasarías de tener viajes muy largos desde Brasil, por ejemplo, sí, no. a tenerlos desde Australia, que sería muy malo, sobre todo para los capes. A claro. los caves, te lo los capes, te lo destrozan, claro. sí. Entonces, claro, eh, claro. como ya veis... Acaban de poner, creo que son, uh, misiles nucleares en, en Corea del Sur. Está, el ambiente está muy muy enrarecido en, en esa zona y, y, y estamos, estamos siendo muy agresivos nosotros entonces no. no lo veo así corto plazo hombre evidentemente no, se van a, no van a quedarse sin carbón como se quedaron el año pasado que, o sea, el año pasado hubo apagones en China eh para no comprar carbón australiano hubo apagones eso es que no volverá a pasar Claro. Pero, pero no va, no va a haber buen, buen rollo seguro. Como ves, en la parte de la oferta, yo estoy bastante optimista. La demanda, si algo veo, son dudas, porque luego está el tema de la reapertura china, que, a ver, podemos confirmar que al menos están intentando eh, arrancar de nuevo, y parece que lo han conseguido, ¿no? Ciprés? Pero no a la velocidad que, es. pues a ver, nos vendría bien a nosotros. Sí. Es que no, como es que... Claro, claro, no, es que están gastando en peluquerías y en restaurantes. O sea, ese es el problema. Yo, yo creo que está un poco como lo, lo, lo que entraste, lo que hiciste antes, Ciprés, de un poco cómo está la economía el mercado, está un poco así también. El mercado de, sí. de bulk. Es decir, esto a fin de cuentas es bienes eh, de consumo final, es contenedores, y materias primas es el bulk. Entonces, si suben contenedores, habrán subido antes el bulk el eh, tema de materias primas. Y ahora mismo, pues, no tenemos la demanda post Covid que era pues eso de, de bienes bienes eh, duraderos y, y, Exacto. y lo que he dicho está rebotando pero no está claro no, no vamos a llegar a los niveles del año pasado claro claro de fíjate fíjate esto es el índice es del, del esto es el PSI que es de eh, la clase media los supramaxes eh, fíjate la subida brutal lo, los buenos tiempos que duraron tres cuatro trimestres y cómo desde verano de 2022, cuando, se, cuando acuérdate que de aquellas teníamos la esperanza de, de, bueno, coño, de la reapertura china. Mm. Y no se daba, no se daba, no se daba. Y bueno, pues tuvo como, como consecuencia esta bajada que hemos vivido estos meses, que ha mandado el sector de estar ganando, pues bueno, rates que no se veían desde, desde la otra gran época, desde el otro gran superciclo a irnos a, a reírse en los que todas las flotas perdían dinero. Es una locura, pero es que hace tres meses eh, toda la flota estaba perdida, estaba quemando caja. Sí. Así que, pues bueno, ahora se ve el, el rebote, este de aquí, este pequeño, este pequeño velote, ya lo he puesto en verde, pero será suficiente. La, eh, Raúl, la, la, lo que te decía, aparte del drivebook, el problema que tiene es que el, el PMI chino... Industrial está en contracción respecto al año pasado. O sea, la industria china está fabricando menos que el año pasado. Y el... Están gastando más en eh, turismo, restaurantes, peluquería y tal. Pero no están, como ha, dicho, como ha dicho Tatín, no están consumiendo bienes y no están consumiendo, digamos, no están construyendo tampoco viviendas y como hacían. Entonces, eh, hay una disminución. Entonces, ya, no, si es que, por, por eso ya te digo, si es que todo lo que he visto yo es dudas y uh. bueno, no, no voy a incidir en todo el tema de, de América, las oficinas y todo eso, ya lo hemos comentado en la parte de la actualidad, pero el, el tema es ese, es, están en, en récord desde, desde la otra gran crisis que hubo de eh, oficinas vacías, o sea, de puestos de oficinas libres, ahí era un 13%. Y al final este, este sector lo que más necesita es la construcción, es lo que más tira de él. Claro, claro pero y, a, a, un, un matiz, eh, que en la anterior crisis las vacantes vinieron después de que llegase la crisis, no antes. Hmm. O sea, estaban llenas, sí, es Petal, que... Petalemon claro, Brothers, eh. se, se congela todo... Y se vacían las oficinas. Ahora están las oficinas vacías y aún no hemos empezado, digamos. Un proceso claro, porque la gente trabaja en su casa. Es una, esta... es una diferencia significativa. ¿eh? Porque yo, si, hay una, si sí. hay una recesión, entonces aún irá peor. Ya, ya. Estoy, estáis un poco centrados con el tema de las oficinas, pero aquí es más infraestructura. Sí, cualquier que, tema de construcción. Y no hay, se habla mucho, por ejemplo, del tema de en Europa que, pues, que va a subir la economía por el tema de la economía sostenible, que claro hace falta mucho más inversión. Eh, Estados Unidos también tenía sus planes de infraestructuras y lo mismo pasa con China. Entonces vi una gráfica no hace mucho que, que está aumentando mucho la construcción de infraestructuras en Estados Unidos y de, o sea, y también de no sé cómo se llamaba. Es decir, lo que era vivienda privada había caído, lógicamente, por el tema del crédito, pero lo que era tema de infraestructuras y otro tipo de, de, de construcción sí que estaba subiendo. Entonces, no os olvidéis de eso, que eso es, es lo más importante. Es decir, al final este sector está mucho más expuesto al tema de infraestructuras sí. eh, que de oficinas en sí, que es, que es un subsector inmobiliario. Eh, sí, pero era como, ah, vi los datos, pero no, no me acuerdo, pero era una, una gran parte de... de de lo que haya sido la demanda de materiales de construcción. ¿eh? Y lo que pasa es que los datos estos, cada cifre de, de las oficinas, más allá del de, de problema en el presente, es que nadie se va a poner a construir nuevas oficinas para el 2025, no tendría sentido. Entonces es una especie de demanda que, que ha muerto. Sí, pero exacto. ese es un sector, pero que es decir, no olvidemos otros sectores inmobiliarios que tenemos: el sector de logística, el sector de fábricas, el sector de. bueno, luego está el residencial. Entonces. Cada uno tiene su importancia. Entonces, al final, no, no, duda, poco, un, al final un poco. es la economía. Es decir, si, si tenemos. Es decir, lo que también he enseñado antes, eh, Ciprés, el tema del CAPEX de las empresas que está abajo, pues eh, no hay milagros. Eh, claro, es que, eh, a ver, el sector residencial americano no es que esté congelado, está criogenizado. totalmente. O sea, esto hasta 2024 no se va a construir un piso eh, en Estados Unidos. Así que. Entonces, si Powell si si, ¿eh? baja los tipos, esto puede cambiar. O sea, sí, que... pero, pero pero llevará meses. Sí, sí, claro. claro, claro. No, no va a ser Powell baja los tipos en junio y en septiembre nos ponemos todos a construir. Lo bueno de esto es que lo ves al día. Ves al día los cambios. Esto, por ejemplo, es eh, las modificaciones de los raids de en spot del viernes. Y pues bueno, la, la situación ahora es curiosa, es porque eh, los cables están relativamente fuertes. Están por encima de la media historia eh, histórica, pero lo, las clases medianas, los panamases y los supramaxes están en una zona en la que se quema caja, ¿vale? Entonces, pues, eh, es curioso todo esto. Eh, es curioso todo esto porque... <laughs> recuerdo yo mal, hubo una época en la que eh, los supramax estaban es que carísimos. Te a, eso te iba a decir, porque ¿Sí? lo que ocurrió en, en el otro, vamos a decir, en la otra parte del superciclo, es que mientras que lo, todo lo que dependía de China, como estaba China medio parada, los capes estaban muy flojos, estaban los capes por debajo en rates, aún siendo barcos más grandes que los otros, que, las, que el resto de clases, y tenían los supramases en máximos históricos o los handy size que son los más pequeñitos de sí. todos, también por encima pues... de 30.000. Eran una, una locura. Pero bueno, para que veas como cualquier pequeño cambio. Tiene mucho impacto. Ahora tenemos una situación en la que, entre comillas, el mundo tiene dudas, pero China parece que está reabriendo. Y te da para, te da para ganar dinero. Tampoco te creas que es mucho, ¿eh? Porque, para que te hagas una idea, he cogido esta, esta slide que te marca estas es de Ike, que tienen solo barcos medianos, solo Supermaxes y ultramaxes. Ellos te marcan aquí en la. Si te fijas, lo esto entre amarillo y naranja. Sí. Es, es, eh, es su dato ajust, ajustado de cuánto por barco necesitan al día, ¿no? Y son. Más o menos serán 6.000 y pico, 7.000 dólares al día. Entonces, me podría decir, hostia, pues si están los futuros a 11.000, ganan dinero. La realidad es que no. La realidad es que no, porque ya os he dicho antes que este tipo de industria tiene mucha deuda asociada a los barcos. Ah. Y si te vas al EPS Brikib, es decir, si tienes en cuenta el coste financiero, ya te vas por encima de los 13.000, 12.000, sí. 13.000. Uf, Entonces, para que, veas, para que veas el apalancamiento. En el, caso de, en el caso de Eagles también, porque fíjate que como tiene una flota moderna y el equipo directivo es muy bueno, pues fíjate, te han fijado 65% de la flota 16.000. 16.000 ganan dinero. Y es bastante claro. por encima de, de los bueno, 12.000 bueno, que te marca el spot, pero bueno. Eagles son históricos encargadas en heads. O sea, si sube mucho más mercado se lo comen. tienen pérdidas. O sea que... Eagle ha tenido todos los años de su historia buenos. Jugando sí. con futuros menos el año pasado que fue un desastre. Sí. Ya cada uno que, que lo vea como, como. Entonces más cosas eh... que tengo por aquí. Pues nada, eh, lo que he hecho ahora es eh, bueno tú cómo lo ves. A ver quiero decir mm... el tema es que las cotizaciones mira te voy a poner por ejemplo Starbucks que es de las míticas. Eh, tuvieron una subida a principios de año muy potente, cuando los reyes estaban hundidos, estábamos hablando que estaban los REITs a lo mejor a 2.000 o 3.000, es decir, estaban sí. perdiendo como 12.000 por barco al día, y el, el mercado les empezó a subirlas con todo el tema de la reapertura china, pero eh, como la reapertura china pues, pues bueno eh, ha decepcionado por lo menos para los inversores en este sector pues ahora está en mínimos, en mínimos de o sea, están negativos este año, por ejemplo. Están todas en negativo este año. Todo, todo lo que subieron lo han bajado y, y aún más. Entonces, pues pues bueno, puede ser. Bueno, están todas igual. Aquí he puesto Benco. Benco es interesante decir porque, mmm, bueno, ya, ya visteis, te lo enseñé aquí, que hubo año, año y pico muy bueno de ganar mucho dinero. Entonces, mientras muchas de las empresas lo que hicieron ese año y medio es eh, pagar grandes dividendos lo que hizo Genko fue repagar prácticamente toda la deuda. Esto creo que es la única que ha, que ha operado de esta manera. Y Entonces ahora tiene una situación muy rara, que esto es rarísimo, mega, realmente raro, con mayúsculas, verlo en, en Shipping, que es una empresa que te reporta, esto es de, de Q1, te reporta, oh. que tienen 50 millones en caja y que tienen 160 de deuda. Es decir, no están nada apalancados, 11%. Esto, esto es una rareza total. Hmm. Claro, pero pero esto, Dime. esto ahora les permitirá ganar dinero con rates bajos, mientras que los esto, demás pierden. Correcto, esto ahora les. Sí. Esto ahora les, a ellos les baja el break even. Pues claro, eso es. Que claro. puedan sobrevivir, vamos. Claro. Mejor, Después sí. puede ser para la gente que, que no tenga problema en comprar una empresa y que esté lateral o, o débil un tiempo. por al final, ya te digo, la oferta, la parte de la oferta en el Drive Bull tiene buena pinta y en algún momento, yo no sé si será este año, el que viene o el siguiente, la demanda acompañará y cuando se junten los dos, pues volverán a subir los reyes mucho. Entonces, el Genco puede ser una buena apuesta para ese perfil de inversor que tiene paciencia y uh -huh. que no se mete en una empresa que está acá. Esto el, es todo lo contrario. El, el NAP, ¿cómo, cómo nah, están Entonces, todas a 0.7. Están, a... están muy baratas. O sea, Ahora ¿están tratando como las demás a pesar de no tener deuda. Sí. Bueno, entonces es interesante, ¿eh? porque he visto que paga el dividendo. Sí, sí. Eh, Tiene ¿Sí? un, un dividendo variable. Lo que pasa es que, claro, como los reys fueron bajos, el sí, dividendo sí. variable bajó y fue eh, más bajo que el trimestre anterior. Entonces, eso. El, el... Es que esto es muy raro, es muy raro, pero la gente ama los dividendos. Bueno, eso tú lo entiendes, que la gente ama los dividendos. Sí, sí. sí. Y yo en Shipping la gente de... los ama aún más. En Shipping más, y, y un, un poco por el comentario que ha puesto Juan, que, que yo también estoy de acuerdo. Es decir, mucho mira el NAP. Pero lo que quieres es meterte en una empresa de shipping que cuando pases el ciclo bueno eh, se, le, se, se paga el accionista. Entonces, claro, si se eh, lo quedan exactamente ellos exactamente. o se dedican a comprar barcos con el dinero que ganan, pues te quedas igual. Entonces, eh, efectivamente aquí el mercado, cuando se invierte, pues dices, oye, eh, si me pagas, y, y si se ven las cotizaciones, son las primeras que suben. Entonces, sí. para mí es tan importante. Hacer esta apuesta, decir voy a apostar en el Dry Bull, como también aceptar en la empresa, decir oye, voy a, no voy a, no a cogerme la más barata en NAP, voy a cogerme la que seguro, me, si, si el ciclo se da la vuelta, me va a pagar. Normalmente, ciprés, sí si se da la vuelta del ciclo, todas van a subir mucho, ¿vale? Uh -huh. Pero las que más van a subir no van a ser las más baratas, van a ser o las que más dividiendo paguen o las que más apalancadas estén. Sí, pero, pero también mucha gente trae que le incluyo que no necesitas ir a estar en la que más sube, sino la que correcto, más correcto. seguridad te da. Ya digo, Genco, pues ahora es una opción interesante, por lo menos para tener el seguimiento. Sí, sí, sí bien, eh... me gusta. Una, una cosa te voy a decir, Raúl, que, que, que yo soy muy fan de los dividendos, pero variables. No, no, ¿Sí? si no, si no, si, preso, si no, esto no lo decía por ti, lo digo porque. Una empresa te baja el dividendo de un trimestre a otro y le meten un hachazo que flipas. Total, aunque, total. Aunque te hayan dado un guidance previamente que implicaba que te vuelven a bajar el dividendo. Es como que la gente del shipping, de los dividendos, ve que baja el dividendo de un trimestre a otro y venden. Pero venden a muerte, ya pasan ah, de HTP. Pero no HT, es el shipping, Raúl, ¿eh? eso es en general. ¿eh? Cualquier empresa que baja el dividendo le cae una hostia de cuidado. Y yo eso no lo comparto. O sea, yo creo que una empresa, cuando gana menos, tiene que repartir menos. Lo que no tiene que bueno, hacer es suicidarse No van a, no van a repartir más de lo que gana. Claro, yo lo que no quiero es que una empresa, si me gusta, es que se suicide, que ha tenido una mala temporada o lo que sea, pues, pues se reduce y, el cliente. Y hay Eso otras sí, Explicando que... por qué lo haces. Es, es, esto da para Muy otro exacto. debate, pero es mate nicho, ¿eh? Si, si prefieres empresas como Torn, por ejemplo, que reparte, Torn reparte el 100% de lo que gana, y Ganes también, el 100% de lo que gana DPS, te lo reparte. si sí, pero Torn no está cara ahora. Claro, pero por eso está cara. Yo quiero una cosa barata que me reparta y que potencialmente con el tiempo, cuando las cosas vayan bien. Claro, el, tema, el tema está que caro, caro barato. Si tú metes en Tom o metes en otra y cuando sube el ciclo te sube más Tom, pues al final es lo que más te interesa. O sea, no sé. O sea, que... el, el riesgo más... con Tom es cuando se pone a cotizar porque claro, mucha de la subida es cuando todo va bien, la parte alta del ciclo. Eh, hacen un anuncio, un dividendo de la hostia, y eso atrae a muchos inversores por dividendo. Esto es teoría mía, lo de que atrae a muchos inversores por dividendo. El caso sí, es que sí. oh, muchas sí, veces sí. un dividendo grande lo que hace es te sube mucho la cotización y te la manda sí. muy por encima de nada. O sea, norma sí, es... está cotizando 1,30. Sí, sí. Es, ¿Me, estás, eh... me estás pisando no, no. lo que iba a comentar antes o después con el tema de tankers porque, porque hubo un debate. Eh, porque teníamos tenemos aquí en Dinamarca a Tom y a Haznia. Son... Hafnia está muy bien, por ejemplo Claro, pero es, es que el tema era que, que preguntaron los, los, los fondos de pensiones aquí daneses que no entendían por qué estaba más barata Hafnia que ton pagando a las dos un dividendo muy alto y un poco o sea, le preguntaron a los, dos, eh, a los dos hijos que tenían la misma, en la misma sala y la conclusión que dijo uno dice: Bueno, es que como Tom cotizan en Estados Unidos, pues un poco de lo que estáis hablando, dice: ven el botón de dividendos y hay muchos traders o lo que sea que la compran. Y como Hafni está ahí sola en Noruega, que nadie la conoce, pues, pues nada. Es decir, Hafni es de las que te gustaría a ti, pagan dividendos y está pagable el precio. Sí. Sin, ser, sin ser un chollo. Y no y no pagan nada de impuestos tampoco, o sea, es que es casi todo lo que ganan van a neto a cuenta de resultados. Entonces más cosas. Bueno, aquí está I que había comentado antes. Aquí está, por ejemplo, eurodry Esta es muy interesante, EuroDrive. Esta está mega barata, pero esta lo que le pasa es otra cosa diferente. Es decir, Pérez, esta es tan pequeña y tan ilíquida que muy poca gente se va, se va a atrever a entrar. Fíjate, son 40 millones solo de capitalización. Esta empresa bueno, está. Me sobran 30. Está ultra barata, tienen los insiders un montón. Uh -huh. eh, tiene plan de recompras que lo utilizan. El problema es que no pueden usarlo más porque no tiene volumen. ¿Y esto es qué les pasa? ¿Es ¿Por qué están así en la B? Pues lo que te digo, no tienen. Bueno. Porque son pequeños. Eh, son pequeños. La, empresa, la acción no tiene volumen. El free float es el que es. Es eh, súper ilíquida. Y luego lo que pasa aquí con esta gente es que tiene una flota un tanto extraña. Tienen una mezcla entre barcos muy modernos que están de puta madre. Uh -huh. Y barcos muy viejos. Fíjate, tiene aquí un Panamá del 2000. Esto es Vintage, ya. <laughs> Hostia, del 2000. Tienen, tienen, tienen barcos muy viejos. Que Claro, eh, en, o sea, estos, este es de los que usaron los, los pinzones para ir a América. Eh. No es este, yo creo que al año que viene no llega. Siempre es. O sea, esto, este es panela, eh. o, o, o igual tiene remos aún de las Tampo, galeras. Tampoco ¿sí? os pongáis así. Eh, que en contenedores, yo he visto muchísimos barcos ah, de, 24. de 25, 26, claro. Pero, pero con los reyes como están ahora, ah. entonces, este es pues eso, fíjate, este bar, tiene este bar, bar, barcos medianos, eh. tiene barcos medianos. Pues, bueno... <laughs> <laughs> esta esta es interesante está súper barata y yo creo que el, el equipo directivo lo está haciendo razonablemente bien problema la mitad de la flota es muy vieja y en algún momento si no se da la vuelta esto relativamente rápido tendrán que tendrán que hasta atarrar al final fíjate de, de los reyes que tienen estos tres de aquí estos esta, esto está perdiendo dinero casi seguro esos tres sí. pero bueno y, y ojo que, que ahora mismo, una cosa buena que hay de achatarrar, que esto no lo hemos comentado, Tatín, eh, es que los precios para achatarrar están bien, están bastante sanotes, eh, que es eso que es otra no, cosa que puede pasar, pueden bajar. No le han dado el botón todavía a achatarrar en ningún sector, sí. eh, y yo me estoy esperando los contenedores. es que, es que eh, los contenedores tienen. Los contenedores que tienen que achatarrar lo que no está escrito y más. O sea, eso me lo espero ya en el año 2025. Um, pero sí. Entonces, más ya y ya acabamos. Tengo, es que tengo, he, he cogido muchas empresas para comentarlas todas por encima, pero van bueno, a la última. Problema, eh. La última, que sí, esta es SIP. Eh, esta esta es el que quiera sacarla del estadio. Esta tiene solo capes eh, y muy apalancada. Entonces, ¿qué pasa? Si chi cumple. Esta es la tuya, siempre. Es. Si chi cumple. Pues esto puede triplicar fácilmente. Bueno, triplicar, si es que fíjate. Eh, hace un año estaba, estaba a 12 13 dólares. Sí, ¿no? Bueno, hicieron un cambio, ¿no? De, hicieron, de 0, sí, hicieron un... Por un... por 10. O sea, quiero decir que sí. cambiaron la. Sí, sí, estaba a 0.40. Sí, porque no, no, cumplían, no cumplían la esta de compliance del Nasdaq y tuvieron sí. que hacer un, un 1.10. Pero bueno. ¿Y, y ahora, eh, bueno, me preguntan ¿le algún comentario. ¿Leí ¿le la semana pasada que tienen opciones ahora? ¿Opciones de qué? Que, que puedes comprar opciones de esta. De, 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 de ah, opciones. han puesto opciones. Ah, sí, pues sí, no lo sabía. Han, han abierto opciones la semana pasada. Pues me sorprende que en una empresa de 100 milloncicos pues, pues, se sí. arriesguen a ponerlas. Pero bueno, siempre es esta apuesta jugona. Solo capes, muy apalancada, eh, management, eh, guiño, guiño. Sí. <laughs> Piratero. Ah, es, eh, bueno, es piratillas. No sé, tampoco está tan mal. Sí. Y eh, hay muchas más. Bueno, me comentan por el chat Usea. Mira, Usea no cogió la foto. Usea. Ojo con Usea, Cipres, ¿eh? Que se han inflado a comprar. Eh... Han comprado un montón de barcos de drywall. Ya no tienen, le quedan solo un tanque. Ver, <laughs> Hostia, cuando, cuando, vuelvan, <laughs> cuando vuelvan a presentar resultados, le echaré un ojo a ver cómo, cómo van. Pero han pasado de ser una empresa que tenía una, un mar de cash en, 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 en el banco a tener ahora un montón de barcos que. Pues bueno, ahora mismo no. Pero hace dos meses están perdiendo una pasta. Mm, sí. Pero pues se habrán comprado baratos. Sí, sí, por eso te digo. Si es que es trading. Esta gente lo que hace es trading de barcos. ¿eh? Como, como sigan subiendo los capes, se vayan a 30.000. lo mismo se venden ahí dos o tres y se sacan ahí 30-40 millones, millones de beneficio. Que 30-40 millones de beneficios siempre será traders, ¿eh? más de lo que capitaliza la empresa. <laughs> o sea, sí, sí. De tremendos traders. ¿eh? Tremendos traders. Además, metieron tal pelotazo que con los tankers en el año pasado, que se han dado un montón de, de, de stocks de estos de, de compensación. Entonces ahora el principal accionista es el management. Ha imprimido un montón de, de acciones, que a ver, que lo entiendo porque han, esa, esa empresa la saca del estadio, con esa, con esa, eso ya la analizamos en su momento, pero y además pagaron un dividendo de un dólar también, o sea, un dividendo de un dólar en una acción que, que cotizaba dos dólares, dos dólares y pico. Así que, pues bueno, Entonces, también dice Namey Me la, la de Clefness, Ciprés, es súper rara. Yo no sabía ni que existían esos barcos, pero la, la encontré hace año y medio o así. Es una empresa que tiene barcos que sirven tanto de Tanker como de Dryburg. Caray. Es muy rara. Yo, yo no sabía ni que, ni que existía en su momento. Está, está curiosa. Bueno, esas son empresas de, de las que cotiza en Europa. Y al final las que conoce todo el mundo normalmente son las que cotizan en, en Estados Unidos. Sí. Había también un par cotizando en Singapur, también hay varias en la bolsa de Hong Kong. Pero bueno, tampoco tampoco me quiero sí, eh, Pacific Pacing, ¿no? Es una clásica. ¿Cuál? Pacific Pacing, que se llama? Sí, sí, sí por ejemplo. Sí. Entonces, pues eso. En resumen, chicos. La oferta pinta muy bien. La demanda, pf, vete tú a saber, vete tú a saber. Sí. Lo que sí que es verdad es que las acciones están. Ahora sí ahora están sí, baratas. Sí. Eh, a principio de año yo veo una locura a comprar y bueno, pues al final se han llevado un chasco. Confiando bueno. en la reapertura china. ¿Esta? Y pues bueno, ¿cómo lo hacemos? Tatín, pongo yo la presentación, la pones tú. Ponla tú, ponla tú. ¿Pongo yo? Venga, sí que cambie. Ciprés, es el momento de pedir likes. O no hacemos la parte de Tatín, ¿eh? Sí, por favor, ¿eh? Vamos a ver. Tatín, esto es muy serio. ¿Cuántos tags tenemos? A ver aquí. Sí. Sí, porque además me han pedido hablar de Zim, de Hapa, Cloyd. De... Okay, gente pide, pide, pero. Yo creo que hasta podríamos hablar de Valeura. O sea que. Aquí la gente todo. pide, pero hay 134 likes solo, ¿eh? Sí. Por menos de 150 likes, Tatín, ni, ni Valeura, no, no, no. Ni, ni hostias. Eso por eso. Okay. A menos de 50. De 50 guarda? likes, nada, ¿eh? También, y también me había traído. Pues eso, de, de, mea culpa de hace, hace un año que hablé aquí de la tesis del gas natural en, en Estados Unidos, que ha sido la, la cagada. Y, el, el, ¿no? el, 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 el declino que nunca llegó, ¿eh? El declino que nunca llegó, efectivamente. Y eso también lo quiero comentar. Eh, que, que, que ha salido todo mal. pero bueno, todo, No ha no salido todo mal. No, lo, lo, luego lo comentaré, pero es curiosamente lo que, lo que menos esperaba que saliese mal fue lo que salió mal y el resto salió bien. Para que, que nos lo digan a nosotros. Sí. Está por ahí el modelo de quistos eh, que, que hicimos con Gabriel, que poníamos siendo conservadores, 80 euros en el gas en 2023. hubo sí. que llegar el invierno más caluroso, joder, no la tesis. Sí, 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 sí. Cosas que pasan. Así que... Un poco, yo creo que para el azar, lo que tengo pensado hoy era pues, hablar del tema del combustible civil para el futuro, que es ahora mismo lo que, está, lo que está un poco. Es un poco lo que amo en el sector. Ya no solamente en contenedores o en dry, que es, es lo que se está discutiendo ahora mismo. Y, y ya con esto, pues hago una breve actualización de contenedores. También hablaremos del sector de tanques, más en concreto del producto. Y luego dos pinceladas que tenía, quería hacer, que era el tema del gas de Estados Unidos y de Valeura. El Q1, también un poco rápido. Venga. Venga. Atombe. A ver si... Bueno, esto, hablando, yeah. de hablando de combustible sostenible, tenemos aquí unos genes que por fin han conseguido solucionar el problema de, <laughs> de ser neutrales de CO2. Yo creí que esto era un meme, pero existe de verdad esta empresa. Eh, está en Holanda, se llama EcoClipper. Se mueven un 20 pies de Rotterdam a Oporto por 500 euros. Eh, tienen la capacidad de coger hasta 25 toneladas de carga. Así que esto es maravilloso. Eh, así que nada, están ahora pidiendo financiación para hacer un barco más grande y poder poner más o menos el equivalente a tres o cuatro contenedores. O sea, esto es el futuro. Es barco de Eurotray, Euro este, ¿no? Sí, no sé. Al parecer este barco es un Clipper del año 1920. Yo, es que lo curioso <laughs> es que venden los servicios. O sea, ponen para cinco tripulantes y cuatro trainees. Y lo llevan por ahí y pues nada, pues en fin, para, para políticos que ven Bezoya y que financian estas cosas, pues nada, pues está bien. <laughs> así, ah. que, así que nada, en este sector volvemos para atrás. Esto es maravilloso. <laughs> o sea, ya ahora dependemos de los elementos y, y bueno, ya pues lo bueno, mismo. y hay que ya, un capitán que maneje esto, eh, Tatín, Que esto no lo maneja esto. No lo manejas y, y un grumete que se suba ahí arriba, ¿eh? Claro, no, no por eso. Por eso mira, lo curioso es que este barco hace falta una tripulación de 20 personas. Y el, automatizado, ¿no? el Evergrande, que es el pues, que tiene 24.000 TEUs, tiene una tripulación de 25. Así que dices, Uf. bueno, pues ya está. Esto es para mover un contenedor, hace falta 20, pues, pues tenemos que volver para, para atrás, ¿no? Y encima, pues también lleva, como dices tú, Cypress, tienes que tener a trainees para que para que vayan aprendiendo, porque esto no es, esto no es sencillo eh, manejarlos. Claro, claro, claro. Así que Así que nada. Así que, pero bueno, ya estos han solucionado el problema y se evitarán pagar el impuesto de emisiones de la, de la Unión Europea. Sigue sí, muy bien. Bien. Eres bien. emprendeduría holandesa, ¿eh? Sí, 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 muy bien. Así que nada, ya. Pasamos a, ver si sale, a ver si sale a cotizar. Sí. Eh, pues lo primero que quería comentar es eh, lo que anunció la Unión Europea este año, que es el, el impuesto a las emisiones de CO2. Eh, han tocado el transporte terrestre, pero también eh, tienen que tocarlo todo, pues también van a tocarlo al sistema marítimo. Y esto pues eh, toca a barcos o a buques por encima de 5.000 toneladas, o sea, prácticamente a todos los que mueven mercancías. Y en el 2024 las navieras están obligadas a comprar certificados de emisiones de CO2 por el 40%. Y luego esto se ha escalado, 2025 un 70% y en 2026 el 100%. Y, y para cosas, tan, esto, esto ya me parece absurdo, que es lo último, que es cuando la Unión Europea es un hub, es decir, que esto al final, por ejemplo, utilizamos mucho Algeciras como un puerto de hub para África, traemos contenedores de, desde Asia, en, en, viene el Oceánico en Algeciras y en, en Algeciras salen a, o en Valencia, salen unos servicios que hacen West África y van por ahí, pues también les van a obligar a pagar un 50% de emisiones, que me parece absurdo. Pero, pero también lo quieren hacer. Entonces, más o menos, que es lo que, lo que yo muevo, se están hablando de unos 80 o 100 euros, que sería el coste por contenedor de media en la Unión Europea, pagar. Eh, y esto no es ninguna tontería, porque estaríamos hablando de, pues bueno, no lo sé, pero estaríamos hablando de que pues, las navieras deberían de pagar unos 600, 700 millones de euros al año en la Unión Europea, o casi mil millones eh, a nivel de impuestos eh, por esto. Y me parece una salvajada. Así que, así que bueno, pero es, es, eso lo pagaremos nosotros. La inflación, o sea, esto ¿no? es firme. Esto es firme. Esto empieza el año que viene. Es, 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 esto es alucinante. O sea, es, eh, esto es inflación para nosotros. Está eh, aquí como ponéis aquí, está. El, el coste de emisión: 100 euros por tonelada eh, el, al, al término abajo, a partir de 2030 150 y Quieren ir subiendo el, este impuesto de CO2. Eh. Pero, pero tiene cierta lógica: ¿eh? es decir, eh, al final encarecer el transporte marítimo lo que hace es. Es una forma de poner un arancel sin ponerlo. Ya, pero es que esto es absurdo en el mundo en el que nos vivimos. Y, y sobre todo lo que os he dicho de los camioneros daneses, es que no hay alternativa. Entonces, me estás, esto es un impuesto. Es decir, me estás cobrando por algo que yo no puedo. Si esto fuese un incentivo para tener barcos más modernos o que contaminasen menos, pues, pues vale, aquí lo tienes más o menos porque esto va por emisión de CO2. Pero. Esto es un incentivo para que produzcas en Europa y dejes de comprar a los chinos, básicamente. No lo sé, no lo sé, porque el problema está que, lo que he dicho, el último punto, nos interesa que Europa sea también un, puto, un punto de, de tránsito, porque ahí ganas también, es decir, un servicio que tú das a otro, aunque tú no controles el tráfico y eso es dinero que se queda en tu economía. Entonces, esto no, es ser demasiado político y muy cerrado de miras a nivel, a nivel económico. Esto es absurdo. O sea que... Pero bueno, con esto quiero decir que, que por eso explico unos movimientos que se están dando ahora mismo en las navidades de contenedores, especialmente las europeas, o sea, la CMA, HAPAC, eh, MERS, por supuesto, que están empezando a pedir barcos de metanol, dual feeding, que, que básicamente, pues, sí. el metanol no creo, luego os lo comentaré un poco, cómo está, pero con estos barcos, pues, que puedan pasar un poco eh, a examen a dentro de la Unión Europea y que, bueno, pues, que no, no les cobren tanto. Entonces, tiene su explicación, yo creo. Eh, ahora mismo porque las empresas de contenedores que tienen dinero bastante caja pues que están dispuestos a invertir ¿Vale? entonces si vamos a la siguiente eh, esto sería yo de hecho cuando lo comenté este tema dije esto para España es fatal y de hecho de hecho <laughs> qué, qué, qué raro. Este, este estudio lo ha hecho el puerto de Barcelona y aquí, por ejemplo, se ha hecho un estudio de lo que supondría para España, eh, que directamente ya todos los tránsitos que se hacían en Italia, que en Gioia Tauro, que es justo en Calabria, Barcelona, Valencia, Algeciras, que se utiliza también para muchísimo tránsito a otros puertos, pues te lo cargas. O sea, directamente le estás abriendo la puerta a todos los puertos de África para convertirse en los puertos de tránsito. Entonces tienes, tienes directamente a la salida del canal de Suez eh, por Said, que se quedan allí como un puerto de tránsito, eh, para ir del Mediterráneo este y oeste, y luego yo lo que he dicho, que Tánger es ahora mismo MERS, eh, tiene un puerto que es gemelo de las Heziras. entonces directamente ya MERS, es que ya ni se lo plantea, manda todos los barcos a Tánger. Eh, claro, claro, pero es que es lo, es lo que, a ver, yo cuando he visto, cuando veo he visto es que el mundo va a ir excluyendo a Europa. Si Europa se cree que puede ir tocando las pelotas a todo el mundo. Y... No, no, pero bueno, en este, en este caso ya no es que sea el mundo, esto es, esto es un autodisparo en el pie. Es ellos mismos yéndose de la habitación. Eso, claro, es decir, eh, pues ya me enfado y me voy. Vale, eso es. pues, entonces, voy a entonces, a la derecha aquí arriba, pues salía lo que había sacado este informe que podrían ser unos 12.000 millones al año de euros para España, lo que sería uno el bajar la actividad portuaria, que serían unos 1.700 millones, y luego el, el, el poder el que podría bajar, bajar el, el tema puntual de para empresas españolas y lo gordo sería que claro, que de repente pues España ser un centro de pues, que también es estratégico, que más el centro estratégico a África. Entonces directamente que empresas se re, 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 reloquen ahora mismo el, el sector más geoestratégico que tenemos ahora mismo es automoción en España. Eh, pues tenemos, yo qué sé cuántas plantas son, 9, eh, 15 plantas. Eh, ninguna es española, claro, salvo Sea, que tampoco lo es porque es del grupo Volkswagen. Pero directamente pueden esas marcas decir, pues, pues me monto la producción en Algeria, en Marruecos o donde sea. Eh, por las ventajas que tienes, que aparte de, de que te sea la mano de obra más barata, pues, pues ya no pagas estos impuestos absurdos. Entonces, pues nada. Esto nada, lo dejo así como un pensamiento al aire. Y ya está. Así que. Purísimo, tú. Sí, vamos es a ver. Es que no, no, no hay una cosa buena. Es, no, no cagan una cosa buena esta gente. No, pero es esto bien. lo bueno está que yo creo que en algún momento, salvo de la Unión Europea, ya, cuando ya no tengan ni, ni razón, ni madre, ni nada de eso, pues en algún momento pararán, porque se darán cuenta de que se despertarán de este sueño, que esto es absurdo, ¿sabes? Pero... Entonces, bueno, por eso os he explicado que, que precisamente las, las empresas. O sea, yo, yo me, me quedé impresionado porque, si ves, por ejemplo, hace dos años y medio, el 100% de los barcos nuevos que se pedían eran de turbina normal. Se empezaron a pedir los de turbina del LNG. Y, y cuando estábamos el año pasado, pues, pues era un 37%, casi, casi la mitad de los nuevos barcos eran de turbina del LNG. Y, y lo curioso ha sido que este, a final del año pasado y sobre todo este año, casi todos los barcos nuevos que se están pidiendo son de metanol, eh, dual feeding que son. Entonces, el primero que fue, que empezó fue MERSC, eh, pero luego ya ha seguido JAPA, que está a para hacer un mega pedido. Costco también se meten, están ahí detrás. Y, y bueno, y CMEA también se ha metido también, hasta MSC. Entonces, bueno, pues si están todos, esto es como un tema de seguimiento. Empieza uno y ya siguen todos y se, se dedican a copiar. Entonces, en cuanto. Por lo, por lo que he visto, yo están en Corea, que son los que están montando las primeras turbinas de metanol, pues ya directamente cuando. Cuando ya empiezan a bajar ellos los costes por el tema de mejoras o eficiencias, pues bueno, siguen el resto. Entonces, pues nada. Parece ser, para mi sorpresa, que el metanol pueda ser la apuesta al futuro. Entonces, entonces, bueno, así estamos. Eh, Sigamos a la siguiente. Pues eh, ahora, por ejemplo, pues vale, están comprando barcos. Estos barcos se entregarán de dos años a tres años. Ahora mismo existe cero. E infraestructura para metanol. Ahora mismo hay dos tipos de metanol que se pueden obtener, que se llama el, el, el metanol marrón y el metanol gris, que se, se consigue a través de gas y de carbón, con lo cual el tema de reducir la emisión de CO2 no, no la tiene, es decir, estás quemando carbón por un lado para obtener metanol, que también sacas carbono. Y, y toda esta historia es, para mí, que lo se llama el greenwashing que es el, el futuro del metanol verde y el, y el azul, que, que básicamente es que a través de, de energías renovables, eh, por el electrolisis, captures hidrógeno y que con ese hidrógeno y la captura de CO2 obtienes metanol. Y como estás capturando me, eh, carbono CO2 para hacer ese metanol, pues entonces es neutral, porque una vez que te lo capturas, luego lo vuelves a echar otra vez. Y de hecho también se están implementando tecnologías de los propios barcos que puedan capturar el CO2 que ellos puedan emitir, con lo cual te vuelves doblemente eh, más neutral. Pero todo esto, pues, esto está, queda muy bien sobre el papel, pero... está vale, No os engañemos, esto se va a producir con carbón, punto. Porque a no ver, ahora, mismo, ahora hay... mismo, si <laughs> quieres metanol... Tienes estos dos procesos que no fallan, que es el de carbón y el de gas natural. Bueno, carbón, carbón. Gas natural no, no y, hay. No y, luego, y luego a lo mejor tienes lo de afrent, frente, lo de no, cómo se llamaba, los de, los de la basura. Que, que ah, no, sí, arcaía. Efectivamente. Que podían hacer un gas y que ese gas luego hagas metanol. Y también lo podrías ah, hacer nada, un certificado nada, verde. Nada, pero, nada. Pero, Esto va a ser carbón alemán haciendo fabricar pero, el metanol. No, entonces, entonces. Para mí, la lógica es que todos estos barcos que han pedido es de dual feeding, o sea, que le van a seguir poniendo el, el búnker normal de los, de los del que se está usando ahora mismo, y ya a lo mejor le meten un poco de metanol para decir cuando están en los puertos europeos, y a lo mejor pues es hacer un, un greenwashing green en toda regla, que es decir, pues a lo mejor es un metanol marrón, pero dices, oye, que estoy sacando metanol, así que no me cobres este CO2, y ya está. Entonces, a lo mejor, pues cuando, cuando transiten por ese tipo de por puertos europeos, y luego lo segundo, que no lo he verificado, pero me da que sí que se da que en, aquí en Dinamarca los, los, que, los que ha pedido a MERS, si pides barcos de metano con bandera europea, pues creo que también te lo subvencionan. Entonces también tiene, tienen ayudas. Entonces, pues bueno, pues es lo que hay, pero es que no, no tiene sentido para mí porque es que no hay infraestructura de esto. Eh, así como en LNG sí que la hay, no en todos los puertos, pero sí que tienes en, en, por ejemplo, una cosa que la que más me gusta es lo que ha hecho Zim, que tú cuando tienes, es lo que también lo que he dicho antes del tema del dry bulk. Tienes que tener ahora mismo casi no infraestructura, entonces tienes que tener tus cuatro, cinco, seis puertos donde te pueden dar ese tipo de combustible. Entonces, lo que ha hecho eh, ZIM es que sus barcos nuevos del NG, que le han este año, ha un contrato de dos o tres años con Shell, que ellos cargan el gas natural en, en no es en el Henry Hub, porque creo que lo hacen en La Guyana, creo, por ahí, pero vamos, que lo están pagando a precio de Henry Hub o por debajo. Y eso sale muchísimo más barato que el Banker normal. Entonces, se hacen el loop este de Asia, costa este de Estados Unidos, y esos barcos, bueno, ahora mismo que ya los están sacando en ruta, son los más baratos que hay ahora mismo. Uah, claro, el es que, es que el, el gas, o sea, ahí no, no me sé la comparación energética de memoria, pero si haces la comparación de lo que cuesta ahora mismo el fuel normal que sí, usan sí. los barcos con el, el Henry Hub, el Henry Hub está hundido. No, no, a petróleo equivalente tienes una equivalencia de, de barriles de gas con lo que te sale al precio que hay del Henry Cup, pues, pues este, creo que es como 5 o 6 veces más barato. Madre Entonces, mío. sí, sí, o sea, es un ahorro. Entonces, claro, no es, no es que a lo mejor tienes tus barcos en Asia Europa y lo metes en el TTF de Rotterdam, porque no tiene sentido. O sea, ahí sí que estás pagando, pues a cuánto está ahora mismo? A... Pff, entre el Henry ahora Cup está y el... 30 y algo, claro, pero mucha Claro, seguro. la diferencia es abismal. Pero si, si te haces una ruta que puedas cargarlo en Estados Unidos, que sabes que el, que el gas es barato, pues bien, para otros tráficos pues tienes esa complicación. Pero bueno, yo aquí estoy diciendo, si yo tuviera una naviera, ¿sabes? Los problemas que tendrías tú para, para poder repostar tus barcos. Pero pues ya con metanol es como, pff, pero qué, lo, o sea, qué locura, es que no sé ni dónde puedo hacer esto. Y, y por eso pero, digo... Tendrías que te paras un barco para ir del puerto A al puerto B, que es donde hay metanol. Y sí. Ya está. Sí, es que tiene un sistema de logística de flota que de hecho Hafnia lo ha dicho y Tom, que han dicho, bueno, nosotros estamos listos para el metanol, decidnos cuándo y cargamos nuestros barcos de metanol y, y, y lo llevamos donde queráis. Así que, pues también, eh, que es un poco la ventaja que tiene el metanol en ese aspecto es que sí que se puede reutilizar la infraestructura que tienes para el bunker o el diésel, eh, poder poner el metanol. Pero esperamos, que es un, es un compuesto un poco más complicado también. Así que pasamos a la siguiente. Y aquí lo comenté ya hace varios meses también, comparé lo que era el, el gas natural y el metanol y con los números aquí delante sale mejor el LNG que el metanol. Porque primero, el tema de emisiones eh, emite menos CO2. Eh, si veis ahí, el, o sea, un 14 un 25% menos emisiones de CO2 que el banque esto, esto está comparado con el bunker de ahora mismo, el estándar. Pero es que el metanol tiene un 5 o un 10% menos de, de emisión. Entonces, lo que te venden es que, claro, sí, si el metanol verde, que cuando lo obtienes, es capturas carbono, entonces es un 80% menos. Entonces, eso es por lo que gana el LNG, pero eso ahora mismo es, no existe. O sea, es decir, es muy carísimo y no se da. Eh, y luego el tema de la densidad de energía, que eso, ya me habéis oído hablar mucho de ello, y que tiene, pues, tiene el metanol un 50% menos y el LNG tiene más densidad de energía. Entonces, eh, lo único que el volumen del tanker en el LNG es un poquito más, es el, es el doble que uno de banker normal y en el, en el de metanol es un 150% más grande. O sea, es que es, ocupa muchísimo más espacio en un barco. Entonces, pues, nada, pues... O sea, yo si tengo que pedir un barco y veo estas dos comparativas, dices, pues metanol no lo veo, o sea, es que no lo compraría. Pero bueno, eh, y luego, como podéis ver, lo que habíamos comentado del EDIX y, y el tema de los del tal, pues los, los tres serían certificados de dos tipos de propulsión como, como barco moderno para, para que tener la etiqueta verde. Así que bueno, es lo que hay. Eh, si pasamos a la siguiente ya. Pues lo que os comentaba del NG, es decir, eh, al final como resumen, pues es el más limpio, eh, tiene más infraestructura porque el metanol no hay infraestructura y es mucho más caro, el amonio es muchísimo más, más caro también y es mucho más peligroso, lo mismo pasa con el hidrógeno que puede ser explosivo y por supuesto el de baterías tampoco, porque se ha hecho alguna alguna broma que, que el, el peso que tendrías que tener para baterías eléctricas en un barco, pues lo hundes, o sea, es que no no, no da para poder dar esa energía. Y luego, en comparativa de costes de fuel, pues como también aquí veis, el NG sale ganando. O sea, sale más barato. Es decir, estamos implementando una tecnología que es mejor que la actual. El NG comparado con el bunker actual. O sea, tienes menos emisiones y además es más barato. Entonces, pues eso. Para teóricamente, mí. Teóricamente, claro. Teóricamente, pero... Pero, pero. pero es como que no. No quieren aceptar eh, el LNG como... No, pero es un tema de los políticos que dicen, claro, es que estás sacando, al final es un hidrocarburo que estás sacando de la tierra y que estás quemando carbono y lo estás emitiendo. Entonces, como todo el mundo está con la locura esta del ser neutral de CO2, pues esto no es el futuro. Y entonces, alguien les ha puesto en el gráfico que podemos conseguir el metanol neutral y dicen, pues, pues a la venga, eso. Eh, no, es que es más caro. Bueno, da igual, te lo financio, te pongo, te lo subsidio. Y, y es lo que tenemos entonces esto yo con esto quiero poner un poco la explicación de por qué ha aumentado el order book de metanol pero yo francamente no lo no lo, veo. No lo veo así que pues nada eh... <laughs> me, ha hecho, me ha hecho gracia los barcos a batería ¿eh? después de los siguiente paso después de los eh, camiones de sí. Tesla. pero los... hay algunos proyectos que se ha hecho para barcos de cabotaje pequeños y algunos ferries pero, pero nada, o sea, es de, en fin, es un ferry que te va de costa a costa en una ría o algo de eso, es que no, no tiene sentido. Pero bueno. Así que nada, vamos a la siguiente. Y ya nos metemos en contenedores. Así que con esto, pues también explicamos un poco cómo le ha ido al sector. En el Q1, pues eh, aquí tenéis el porcentaje a la izquierda de, de EBIT. De las empresas que pues, pues hemos pasado de un récord de un 50 y casi el 60% del sector, que aquello ha sido pues, una, una auténtica salvajada. Ahora estamos volviendo a, pues, a niveles de un 20%, de un 30% que todavía están altos. Entonces aquí estaban MERS, Costco, WCL, One, que es la japonesa, Matson, que era la más expuesta al spot, como ZIM que es la que más bajo ha caído y entonces me habéis preguntado por fin qué qué tal lo va a hacer pues me espero que esté como más, más o menos eh, es un poco más eficiente ha hecho tráfico de transatlántico que ha bajado menos si ves a la derecha los fletes que todos veis aquí la subida y la caída en picado pero el tráfico de transatlántico que es el verde de Rotterdam a Nueva York es la que la que todavía está en, en, unos, en unos niveles muy altos de flete eh, está bajando se está se está regularizando pero, pero bueno, es decir, es, es un sector que, que, que ha ganado un dinero que era insostenible, eh, pero siguen ganando dinero. Entonces, pues bueno, eh, la pregunta es si, si van a tocar, porque era también lo que habías comentado antes, Raúl, que una cosa es el precio del spot y otra cosa son los contratos que se cerraron el año pasado a niveles altos. Y entonces, por eso estas empresas siguen haciendo mucho dinero. Claro. La pregunta es, ahora que se ha cerrado el ciclo de contratos, ahora en mayo. Eh, que lo van a cerrar a spot, ya os lo digo, se ha cerrado sobre 1.200, 1.400, es decir, si pasamos de 6.000 a 8.000 a 1.200, ahí es cuando se va a afectar el precio del spot, porque ahí es cuando las navieras pueden perder dinero y ahí es cuando van a empezar a controlar más la capacidad. Entonces, tuve, tuve una discusión con Ayuso en Twitter esta semana y por el tema ese que digo yo, del, del, de cuando están en las, las conferencias de fletes que hay, que ellos... Defienden, defienden el dinero que hacen. Entonces, eh, lo van a defender. Y en este caso, pues no se ha visto, es decir, han, han quitado capacidad en algunos tráficos, pero no lo han hecho de, de manera agresiva porque no tienen mm. incentivo, porque siguen más o menos ganando dinero, están un 15 o un 20%. Y hasta que no vean las orejas al lobo, no lo van a hacer. Entonces, eh, entonces bueno, pues en su momento, cuando estaban muy altos los fletes, que ahí si es lo que le reconocía a Yusuf. Que yo veía que de 3000 no iban a bajar nunca, porque digo, ¿por qué lo van a hacer? Pero sí es verdad que yo la sorpresa mía fue que esta bajada tan en picado no me la esperaba tan rápido. Y, y fue un poco, lo comenté también una vez, MSC, que es el que se va a salir ahora del tema de las alianzas, eh, que quieren controlar su parte y han sido los más agresivos. Entonces han sido los que han tirado los precios y los que el resto ha tenido que seguirle. Pero bueno, estamos en una época de cambio en lo que se, por, se volverán a rehacer las alianzas, es decir, Messi y MSC no tiene sentido que estén juntas eh, yo apuesto porque Hapag-Lloyd y One se compren entre ellas, porque tienen ahora mismo una, un, un tamaño que no se van a quedar pequeñas con el resto viendo el order book que tiene tanto Dices que se fusionen, ¿no? que una compre la otra Sí, se van a fusionar eso está, eso está clarísimo, de aquí al 2025 yo creo que se fusionan eh, por lo que digo, porque es que el order book que tiene MSC ahora mismo es el tamaño de Lloyd Es decir, lo que tienen Astilleros, casi 1,8 millones de teus, es lo que es ahora mismo Lloyd que es la quinta del mundo. Entonces se van, se van a quedar de risa. Eh, también lo que os he dicho antes, que digo, yo me espero en el año 2025 con tanto barco que se, se empieza a chatarrar. Y lo que sí que no espero es una guerra de precios como se... Como se está diciendo, porque por lo que digo, porque las alianzas, cuando vean ellos que van a tener problemas, eh, no vamos, básicamente lo que, lo que ahora tiene que pasar es que se tienen que rehacer las alianzas y, y MSC va a estar a su, a, su, a, su, a su cuenta, pero yo sí que veo a MERS y a CME a lo mejor juntas, y luego lo que digo, que Japa y KE1 se fusionen, eh, y luego, pues, pues, por ejemplo, tenemos a Bergrín, que está iguanesa, que está ahora mismo en el grupo de alianzas de Costco, que son chinos. Y ya sabemos cómo están los taiwaneses y los chinos. Tampoco tiene sentido que estén juntos. Entonces, pues eso, todo eso de aquí a 2025 va, va, va a haber cambios. Y entonces en cuanto se, se rehagan, pues veremos el nuevo, el, nuevo, el nuevo estado. La nueva normalidad. Eh, entonces ya también para comentar los resultados de JAPAC, pues yo también lo puse un poco en Twitter, que era que efectivamente viendo los flotes que han caído, eh, los resultados de JAPAC todavía son un 80% por encima del pre-COVID. Es decir, es para que también nos comparemos dónde estábamos y dónde están ahora mismo. Es decir, que sí, hemos tenido una bajada muy grande, pero siguen ganando dinero. Eh, también digo, ahora cuando, cuando se normalicen los contratos, pues, pues empezará, esto va a seguir cayendo. Entonces, bueno, ya, ya veremos. Pero vamos, de momento están bien. Es decir, están, están ganando dinero, es decir, están, están en unos niveles de EBIT de un 10-20% que yo no he visto antes. Es decir, lo, lo podéis ver en la gráfica estaba Matson antes de pre-COVID entre el, diez, el ah, azul 10% que eso era lo normal del sector eh, esto esta era mi discusión de lo que yo siempre decía que, que no lo veía como un sector cíclico porque cuando, cuando la economía estaba normal más o menos estaban en esa en esa más o menos estable de hacer un 5 un 10% eh, tienes esos one, por ejemplo, pues es difícil, no sé dónde salió este número, porque one es la, la unión de tres navieras Japonesas. Entonces no sé exactamente cómo salió así, pero, pero podéis ver que básicamente, básicamente no perdían dinero desde que, desde que se montaron las alianzas. En el año que fue el peor año de la. Pero, pero lo, lo raro es que con todo el order book que hay, alguien va a tener que perder dinero aquí, ¿no? Sí, es decir, con, con todo este order book, lo, lo que va a tener que pasar es que se van a tener que sentar y decir: bueno, teniendo todos estos barcos nuevos que tenemos, tenemos mucha chatarra o no, no chatarra, pero que no vamos a usar. O sea, no tiene sentido, no hay demanda para, para los volúmenes que están haciendo, porque es que ahora mismo el order book está a un 30% de la capacidad actual, que es que es imposible que el mercado crezca, es que no va a crecer eso, es que no, no tiene sentido. Entonces, para mí, el único camino es el, el destruir barcos. Eh, no tiene sentido ¿Y pero, Entonces, ¿por qué se han puesto a comprar como locos para acabar destruyendo barcos que aún valían? Pues eh, se pusieron a comprar como locos primero con el tema de la congestión de los barcos, cuando se subió todo que faltaban barcos y era pues el tema de, fue algo puntual pero no creyeron que era puntual y siguieron comprando barcos pues como también que se compraron muchos contenedores físicos cuando no, no había contenedores físicos ahora sobran en todos sitios y, y entonces, y ahora, ahora después de todo esto, como está el sistema, o sea, que decir que, que ha caído la demanda, bueno, Raúl, que sigue bastante, tú sigues, que ves que todavía siguen comprando una, una, un porrón de barcos. No, bueno, siempre es que todas las semanas alguien se gasta más de un billón en barcos. O sea, la, la que sí, 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 que sí. A que, ver, que, la, que parece, la, la misma, parece el día de la marmota. A ver, la... ¿Qué la, hace eh, esta gente? Se va a suicidar. La todo última, lo que ganaron en 2022 lo van a perder. A ver, sí, sí, pero es que ya estamos en un tema político. Es decir, eh, la última vez que fue Macron a China, no sé cuándo fue, hace un mes y medio, por ahí, sí, esta visita bien. oficial, que fue, fue Antonio, fue un día antes, creo, y luego vino sí. Macron con todo a lo bestia. Y, y con esa visita, CMA cerró un acuerdo de 4,5 billions de barcos, por cierto, de LNG. Eh, en astilleros chinos. Y esto era porque, bueno, CMA siempre va muy de la mano del gobierno francés y, y lo hicieron así. Y fue hace un mes y medio. Y, y ahora mismo están en negociación Evergreen, que a mí ya me sorprendió también, una pedazo de orden también de unos 5.000 5 millones de dólares eh, para barcos de metanol. Eh, Quieren pedir barcos de 18.000 TEUs, o son sea, una burrada. Y ¿En, la última en que... China? A China. Eh, no, a China no. <laughs> Esto es por antes a Corea, pero claro, Corea está, lo que hablamos antes de los astilleros, que es que no hay, hay cola y esta gente sigue pidiendo. Y, y la última que he visto esta semana, MERS va a pedir otros ocho barcos más, un mil millones, como decía Raúl, que cada semana te encuentras un pedido de nuevo, de 1.200, 1.300, ocho barcos más eh, de metanol. Así que nada, eh, o sea, por, con esto por eso quiero explicaros por qué yo también es mi explicación por qué sigue comprando barcos. O ya sea, ahora mismo están por el tema el tema ecológico, etcétera, para, para cambiar flota. Entonces, lógicamente, si tienes un barco de, de turbina estándar del año 2023, perdón, de 2000, 2003, pues lo, 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 eso lo vas a hacer chatarra seguro. O sea, es que no tiene sentido. Así que, así que por eso digo que lo que decía o comentábamos antes, Raúl, que no había mucho chatarramiento tiene que subir por lógica, o sea, por puro peso de leyes de mercado de que, de que van a aumentar un 30%, porque el, esos barcos no los van a sacar en rotación. De hecho, pasó la slide, es una locura, lo, además, es que esto, como no aumente mucho... Y, 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 y Raúl, es que esa slide, la de la izquierda, no está actualizada, o sea, no está actualizada con las tres últimas semanas, porque es que ya tenemos el order book que está a un 30%, o sea, el año 26. Hablábamos Ciprés... Que tanto, o sea, que ta, bueno, tanto Drivebull como, como Tankers tienen menos de un 10%, menos de un 8%. Pues aquí tienes más de un 30% y subiendo. Más de un 30%, y sobre todo que estás un poco como el tema de Drive Bull, que, que ha caído la demanda y bueno, pues siguen pidiendo. Eso es que como dices, bueno, pues nada. Eh, entonces, esto ya lo he alguna vez a la derecha, que por, por tamaño de barcos, eh, los que más se han pedido son los grandes, los de 15.000 Teus. Cosa que tampoco entiendo mucho porque esos barcos son los que sacas para Asia-Europa y alguno que puedas meter para el tráfico de Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, pues, pues, pues han pedido sobre todo muchos de esos. Y donde no han pedido muchos son los FIDES, que son los barcos de menos de 3.000 Teus. Eh, de esos quedan, o sea, no hay, no hay muchos. Y por eso siempre hemos comentado de las de Lesos, que... ¿Cómo se llama esta que cotiza en Noruega? MBCC. So, MPCC tiene barcos de menos de 2.000. Entonces, tiene un sector que es interesante porque, porque no hay order book, no han pedido de esos y son necesarios. Decir, para, tú necesitas, para los barcos grandes, necesitas barcos pequeños que te, te nutran de contenedores de otros puertos. Eh, es un poco como las aerolíneas, que tienes los vuelos transoceánicos y normalmente tienes los vuelos domésticos pues, que, que, que hagan conexión con esos vuelos, ¿no? Pues es lo mismo. Y, y bueno, pues no sé, está, está muy alto. Eh, curiosamente de barcos de mucho tonelaje, de muchos teus, y, y bueno, que si también, si yo tuviese una naviera, yo no me pediría barcos muy grandes, me pediría barcos más flexibles, que pudiese poner muchos tráficos y si las cosas van cambiando. Eh, ahora mismo por el tema geopolítico de China, con Europa y con Estados Unidos, parece que está cambiando, entonces a lo mejor pondría más, más barcos medianos que hagan en Estados Unidos o Europa. O, o que hagan otro tipo de tráficos, pero bueno, así es como está, el, como está la historia. Así que nada, pasamos a, a la siguiente. Y, y bueno, pues es un poco la explicación. O sea, aquí, aquí ya es mirando sobre los subsectores de tráfico. Que, que bueno, tenemos un campeón que es el NG, eh, de los que han pedido más, que están un 55% sobre la flota actual. Eh, o sea, contenedores tenemos un 30%, pero los de LNG están están por encima. Y estos son nuestros amigos de Qatar. Eh, por todo el mega contrato de gas que tienen con China, que, que bueno, entrarán, en, entrarán en el año 2025 esos barcos y toda esa flota está bajo contrato. Entonces está, por así decirlo, el tema del mercado del NG no está tan... También que habéis preguntado por Culco, por ejemplo, eh, Culco está más para otro tipo de tráfico. Es que por ejemplo no estaba previsto el de, el de Alemania con el tema de la guerra de Rusia. Entonces sí que va a aumentar más la demanda del NG. Eh, con las nuevas terminales de Estados Unidos. Y, y bueno, entonces en ese aspecto, pues como los barcos de la ONG son los más caros, casi todos que salen de astillero llevan directamente con un contrato de 10 o 15 años. Eh, entonces, bueno, pues, pues no hay tanto problema. Pero bueno, ahí ves eh, barcos de contenedores y, y luego donde tiene el order book, dry Bulk que es el tercero así por la cola, o cuarto, perdón, con, con, menos, o sea, con más barcos pero luego tenemos tanto de producto chemical y, y de crudo, que es donde menos, menos order book hay que ahora mismo. Así que... Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, no, bueno, pinta. lo podéis ver a la derecha, es decir, los subsectores, lo que ha comentado Raúl, el dry bulk, pues posible, posible expansión en el año 2023, este año un 3,8%, y luego el resto de sectores de tanques que está ahora muy bien, son los que menos han crecido. Entonces, y de momento, si veis la evolución que va a pasar para los dos años siguientes, esto va, es decir, los de Tankers y drivel va a ir a menos. Y luego los del NG Contenedores y LPG son los que van a seguir creciendo. Así que nada, pasamos ya a la siguiente. Eh, ha visto la pregunta Francisco de si japa se fusiona con One, ¿la sacarán de bolsa? Pues probablemente las dos están cotizadas. Eh, Japac tiene muy poco floating de, de, porque los dueños son... Japac también es la, el resultado de tres navieras que se fusionaron por obligación. Unos eran los Emiratis, eh, de UASC, se llamaba esa empresa. Eh, otros eran los de Chilenos, que era CSAV, y los otros era Japac. Eran tres navieras que perdían dinero. Se quedó, se quedó todo como Japac, pero todos los dueños, tanto el chileno, curiosamente, que era el... Es el, el arzobispo, me parece, porque era un millonario de Chile que se murió y se lo dio a la iglesia de Chile. Joder. Eh, el episcopado de Chile es el dueño de esa empresa. Y claro, el, el episcopado de Chile tiene pues un 15% de JAPA, un 20%. Entonces, Joder, entonces, si se fusionan con One pues probablemente la sacarán de vos así, claro. Eh, la pregunta es: yo, yo entiendo que seguirá cotizando, pero ya será otro nombre y no sé dónde estaría. Y habría una guerra de dónde se queda, ¿no? Dónde se queda el management, dónde se queda todo. Probablemente a lo mejor se quedaría en Europa porque One, por ejemplo, el, el CEO es un americano que conoce un, un inglés, Jeremy Nixon, que le conozco, he o sea, conocido hace años, y, y era. Yo creo que le pusieron ahí como intermediario de los de los dos, tres navieras japonesas. Entonces, bueno, es como, como, como dato curioso. Entonces, con esto ya terminamos los contenedores. Así que bueno, es un y, y pasamos al sector de tanques. Me quería centrar un poco en tan, tanques limpios. Pero si lo veis, pues básicamente tenemos, tenemos aquí, por ejemplo, a la izquierda, los tipos de barcos que tenemos desde los barcos pequeños, que son los handy, eh, que son barcos de 15 o 20 mil toneladas, eh, los MR, que son los que más se mueven en el sector de producto, eh, son los que básicamente, pues, so, es la, ¿cómo lo llaman?, el caballo del sector. Es decir, eh, mueve muchísimo el tráfico atlántico, Estados Unidos con Europa, eh, en el Báltico se movían mucho los handys, eh, que mueven también de Rusia, que eso lo, lo sigue moviendo Scorpio. Y luego los LR1 y los Afras, es decir, los LR2, son de mayor distancia, que suelen ser desde Middle East, por ejemplo, a China. Eh, en algunos casos también se mueve de Middle East a Europa y son ese tipo de barcos que también, pues eso que tienen un poco más de, de mayor de distancia. Y luego, ya, pues, si nos movemos ya de mayor tamaño. Pues son el, los Lr2 que son los Aframax que se, de vez en cuando se utilizan como crudo, como producto. Se van. El año pasado cuando hubo el, la subida brutal con el tema de cierre de importaciones de Rusia, había muchísima demanda porque esos eran los barcos que podían entrar por el Báltico y entonces se, se ensucian, se llamaba, cogían barcos de producto del r2 eh, y se llenaban de crudo. Y el problema de esto es que tienes un coste porque creo que hay que hay que llenarlos y vaciarlos tres veces para limpiarlos y poder llevar producto otra vez. O sea que tiene un coste muy alto, pero claro, cuando estaban los flotes por encima de cien mil dólares al día, pues, pues lo que fuera y más. Y, y luego, ya, pues los barcos más grandes, los VLCCs, que tenemos los ultras y los, los normales, que son eso solo son mueven crudo. Entonces, para que, para que aquí a la derecha, para que os hagáis una idea, pues como es un poco la, la cadena la cadena de valor del sector de tanques. Pues los de crudo mueven directamente de producción todo el upstream eh, con el, las refinerías. Entonces, básicamente es el, ese es el tráfico que hacen todas las empresas de tanques de crudo. Y luego ya tenemos eh, las de producto, que desde la refinería hasta mercados finales. Entonces, eh, normalmente los clientes de las empresas de tanques pues suelen ser casi todas las petroleras que directamente mueven pues eso, el diésel, la gasolina. Eh, también tienes eh, varias empresas de trafigura etcétera que también son traders de, de combustible y luego pues también tienes incluso las propias Hafnia, por ejemplo que tiene un pool de, de bunker para los barcos entonces ellos también cargan bunker para barcos y ofrecen servicios en un pool que empresas de dry bulk eh, por ejemplo que, que hacen pues hacen un, un, unos precios de combustible x ...y lo cierran con empresas de bankering ...que se lo pueden ofrecer en, en varios puertos... ...al mismo precio que ellos tienen que tienen acordado... ...entonces es una, una especie de, de, de cadena de valor... ...y, y bueno pues en, a nivel de producto pues, pues eso... ...lo que más se mueve es gasolina y el heating oil... ...que es el fuel oil eh, o el diésel también... ...el gasoil, el nafta y el jet fuel... ...que es para los, para los aviones... Así que, ...así que bueno pues... ¿El, el, el, el combustible de los aviones sigue carísimo?... Eh, depende donde depende donde, de repostes entonces en, en asia si está barato es, es un poco depende un poco del, del crack de las refinerías yeah. eh, entonces eh, cuando el gas estaba muy alto el gas natural estaba muy alto pues en algunos sitios estaba de locos eh, estuve viendo que ¿cómo se llama esta aerolínea americana eh, delta Delta tiene el hub en, en, en Nueva, bueno, lo tiene en Atlanta y lo tiene en Nueva Jersey, pues ellos se compraron una refinería para evitarse el, el todos estos vaivenes de precios, etcétera, y para asegurarse más o menos suministro. Entonces, toda la zona de noroeste, de Estados Unidos, de Nueva York y de Atlanta, decía el, el CEO de, de, de Delta, dice hasta nosotros, nuestros competidores se favorecen de lo que hicimos nosotros porque compramos la refinería para podernos suplir de, de jet fuel, porque claro, las va... Las variaciones que había eran bestiales. Y el tema era que cuando tú refinas, eh, el jet fuel com, eh, compite con el, con el gasoil de calefacción. Entonces tuvimos un vaivén, un lógicamente con el COVID, que se dejó de producir jet fuel y se empezó a producir más eh, gasoil de calefacción. Y entonces, cuando se empezaron a volver otra vez los vuelos otra vez, no había casi jet fuel disponible en muchos sitios. Entonces eh, tardó bastante en suplir otra vez la oferta. Luego, encima tuvimos el tema de la crisis con el gas natural. Y, y entonces, según qué mercado, pues seguía siendo muy complicado. Yo, hace, no sé, cuando lo comentábamos, hace seis o siete meses eh, era un drama en muchos aeropuertos. Eh, que yo me acuerdo que nos decían en X países de África solamente las aerolíneas nacionales eran las que estaban, les daban combustible. A los, y, y eso es un drama. O sea, es que tú vas con tu avión de Iberia, yo qué sé. Aterrizas en Johannesburgo y no te dan combustible. Porque no hay. O sea, ah, que... qué Así y ahí que... te quedas. Y ahí te y quedas, te quedas o, o, te, o tienes que pagar tres veces más o lo que sea que está, pero. O coges un barco, eh, para ir de Johannesburgo a. No, claro. A llamas a estos de Hafney y dices, oye, por favor, ponerme jet fuel aquí o lo que sea, traerme, traerme lo que sea de tal. Entonces, entonces bueno, es un. Lo que, lo que sí también tengo que comentar aquí es que. Lo bueno que tiene el tema de producto es que diésel es diésel. Entonces, el diésel, pues, cuando lo produces en una refinería, se lo puedes vender a la que te dé la gana. El tema del crudo, lo hemos comentado alguna vez, que hay muchos tipos de crudo. Entonces, las refinerías te van a coger una cantidad específica. Entonces, también ahí, eh, cuando hablamos de tráfico de crudo, pues, pues eso, lo hemos comentado alguna vez, que, por ejemplo, las refinerías de Estados Unidos eh, están diseñadas de los 70 para un crudo más pesado que era el venezolano y, y nos pasa esta cosa tan curiosa que Estados Unidos siendo productor de petróleo lo tiene que exportar porque sus refinerías no están preparadas, tienen el petróleo del Seil es un petróleo más ligero y, y lo tienen que exportar y ellos importan el, el, el pesado canadiense o el de, o el de Middle East y, y, bueno, funciona así. Entonces, esto también favorece un poco, puede desfavorecer el tema del, el tema del tráfico de crudo. Eh, que un poco, que por la calidad del crudo, pues, pues, pues varía. Oh, eh, Raúl, bueno, ¿nos puedes ir a la presentación? Sí, sí, se me ha caído. Espérate un, un momentillo. La pongo de nuevo. Entonces, por, por eso lo, lo quiero poner ahí, porque eso afecta bastante el tráfico de... De tanques de crudo que, que pueda favorecer o desfavorecer pues en, este, en este aspecto, pues por ejemplo, pues como no están ahora mismo lo que se está hablando de la deslo, deslocalización de las refinerías, que ahora mismo, pues tanto Kuwait, Arabia Saudí está abriendo nuevas, China ha abierto nuevas, estamos cerrando en Europa y en Estados Unidos. Esto va a favorecer mucho más a los tanques de, es decir, a producto terminado, porque demanda va de a haber. Entonces, aquí en esta diapositiva, eh, te enseña el tráfico mundial que hay ahora mismo de producto limpio. Eh, entonces, tenemos básicamente dos grandes mercados que es Europa y Asia. Eh, Asia mueve 7,2 millones de barriles diarios y Europa mueve 5,9 millones. Eh, Norteamérica no mueve tanto, 1,9, porque es más autosuficiente. O sea, eh, al final, la lógica de esto es que tú te montas tu refinería y te lo mueves por pipeline a nivel doméstico. Entonces, eh, tú te pides diésel por barco porque por necesidad, y es un tema de ineficiencias, eh, te sale más caro por barco. Entonces, esto es un tema por lo que también digo del sector de, de producto que hay que tener cuidado, porque, porque cuando hablamos de materias primas, si suben muchísimo el precio de las materias primas, al final hace unas segundas derivadas, es decir, que pueda favorecer el tener que hacer, pues eso, eh, hacer, hacer alguna solución local para hacer producción local o yo qué sé, o utilizar otro tipo de combustibles o reducir la demanda de diésel, que es lo que ha pasado un poco en Europa con el, con el gas natural. Es decir, que al final cuando tienes un precio tan alto de una materia prima, eh, puede, hacer, puede, puede suponer cambios. Entonces, eh, la gran narrativa que se ha dado ahora mismo con el tema de la guerra de Rusia y de Ucrania es que todos estos tráficos se pues, están moviendo. Entonces, tenemos dos catalizadores. Uno es lo que os he comentado del de movimiento de las refinerías, y el segundo, el tema de la guerra de Rusia. Entonces, el cálculo está sobre un 7 un 10% que se estima de incremento de demanda, es decir, con la misma cantidad de, que se produce ahora mismo de, de crudo y de diésel o de gasolina, eh, a nivel marítimo es un 7 un 10% por, por el tema de las ineficiencias. Es decir, estamos moviendo de Rusia a Rotterdam, que era un tráfico súper eficiente, eh, pues ahora tenemos que importar de, de Oriente Medio, eh, luego lo pondré de nuestros amigos de la India, de China. Y, y bueno, pues es un poco lo que, lo que lo que puede suponer. Entonces, esto puede cambiar en algún momento, que ese es el riesgo. Claro, el, el, el problema es ese, pero claro, mientras dure, joder, es que... Eso, un es. aumento del 7-10, pues bueno, es, es una locura en un sector como este, una locura. Es. Bueno, Entonces, así, así están los rates. Si, si vas a la siguiente... Eh, pues ya cuando hablemos del sector de tankers, ya os aviso que aquí, por ejemplo, en... Está muy bien esta medición, que esto lo hace el Instituto de Danés, que te dice dónde están los fletes. Entonces, ahora mismo estamos en el máximo histórico de los últimos 23 años. ¿Cómo eh... lo ves, <risa> <risa> pues Entonces, a diferencia de lo que decía Raúl del tema de Dry Bulk, están, están mal, están los fletes están muy mal, entonces no es un mal momento para entrar. A nivel de riesgo, que podemos hablar. Es decir, bueno, han caído tanto que es que. Podrían caer mucho más, pero aquí el problema que tenemos es que tenemos muchísimos vientos a favor, pero como cambia el viento un poquito, tenemos ese riesgo. Sí. Creo el, el problema es que sí. el viento parte del viento a favor es eh, de, depende de, de las ineficiencias creadas por señores sentados en despachos que pueden sí. cambiar con suma facilidad. Sí, por además todo. tampoco necesitas que cambien como tal, solo que cambie la narrativa, y ya es suficiente para que empiece hacer presión hacia abajo, ¿sabes? Sí. Entonces, yo os, os puedo decir, yo personalmente estoy muy muy positivo con el sector porque no veo ningún cambio. Eh, se me olvidó poner aquí una diapositiva, pero era era que si, si veis, por ejemplo, lo que los analistas dan, sobre todo las empresas del sector, todas dan que van a generar menos beneficios y menos facturación este y los años siguientes que es justo lo contrario de las estimaciones que están dando las propias empresas. Es decir, tanto hafni Tom o lo que sea, todos han confirmado que este año va a ser mejor que el año pasado. Y cuando ves los los, lo, lo, las previsiones de los analistas, los dan por debajo, que no tiene sentido. Entonces, en ese aspecto, tenemos una sorpresa de lo que los analistas esperan de las empresas a lo que las empresas puedan, puedan dar al mercado. Eh, pero bueno aquí pasa algo o sea no sé por qué se da esta disyuntiva porque no tiene sentido creo que irán subiendo las expectativas sí sí tras trimestre seguro claro o sea a lo mejor es el tema de bueno soy negativo por lo que veis aquí eh, nadie me va a decir nada y si luego la empresa sorprende en resultados pues bueno subiremos las estimaciones eh, es que sabes cómo suelen funcionar estas cosas eh, eh, la analista de turno o, o el equipo de analistas al principio del año dan un, un, unos cálculos suyos eh, en base a sus eh, opiniones de cómo van a estar los reyes ese año. Y utilizan eso eh, bueno, los ocho o nueve primeros meses y luego ya si eso hacen algún ajuste al alza. Ya, pero lo curioso está que tú sabes que cuando, cuando las, las empresas presentan, automáticamente pasan los revisados de sus estimados. O sea, siempre pasan a comprar, vender, justo cuando anuncian sí, los resultados. Sí. Y lo que sí, sí. me ha sorprendido era que cuando pues, se han presentado ya la mitad del sector, que han dicho vamos a hacer mejores que el año pasado, siguen con los números por debajo, los analistas. Y digo, esto es curioso, es muy curioso. Pero bueno, no sé. Esto entonces lo aviso del riesgo que hay, o sea, que es lo que estamos ahora mismo en los esto, máximos. Es, esto tiene, esto tiene sobre, sobre todo mucho riesgo para las flotas antiguas, porque están sustentadas en NAPs de compra-venta de, de barcos que se usan para... Para trasladar el oil ruso, que se están pagando absolutas barbaridades, y claro, eso, pues bueno, durará mientras Mientras lo de Rusia sigue ahí. Que bueno, que también ahora está el tema de que siempre ah, la Unión Europea quiere que eso, eh, eso, eso sí que lo veo bien, Tatín eh. Que quieren. No quieren dejar eh, hacer los traspasos estos de ship to ship. Eh, del Sí. De, es... oil, de los refinados. Eso lo veo bien porque es bastante peligroso. Eso, pero eso es para el crudo. Sí, sí. Pues no sé, ya veremos. Vamos a la siguiente. Y, y bueno, aquí si lo vemos por sectores, pues efectivamente, el, el sector más favorecido ahora mismo por el tema de incremento de distancias es otra vez los tankers, tanto de producto, que es el que más ha ganado, como el de crudos. El de producto, por lo que os he dicho, porque era un, era un comercio mucho más local y doméstico. Y el de crudo, pues, pues por lo que se está dando, que India y China lo están comprando toda Rusia, que es una, una ruta muchísimo más larga. Y, y nosotros lo estamos comprando de Sudamérica en Europa, por ejemplo, que también es larguísima. Entonces, pues bueno, pues es lo que está pasando ahora mismo. Eh, entonces, el único que ha bajado un poco de distancia es el de contenedores. Así que. Ah, si seguimos... Entonces, en ese, en ese aspecto, Tankers es como el que mayor demanda tiene ahora mismo. Si vamos a la siguiente. Y luego, esto me pareció también interesante que, que se cracken, lo, lo encontré por Twitter, que, que bueno está, está criticando el tema de la, la, la narrativa de las empresas de tankers. Que a la izquierda, por ejemplo, está presentaciones de Tom, eh, Amico y casi todas, que dicen que bueno que el aumento de, de, de millas por tonelada es un 7 o un, un 10% por el, la dislocación de tráficos. Y esto lo que critica es que, que eso es mentira, que para Brasil específicamente, en Brasil, o sea, la lógica que, que se dice es que, claro, dice, el, los barcos de producto que iban de, de Estados Unidos a Brasil, ahora son de Rusia a Brasil, con lo cual es mayor distancia. Pero lo que, lo que argumenta esto es que dice que no, que eh, normalmente Brasil estaba comprándole a la India y a Middle East eh, y a China también de mucho, mucho de producto, que eso son muchas más millas que a Rusia. Y ahora mismo le está comiendo mucho más número de, de toneladas a Rusia. Y por tanto la, eh, Brasil ha bajado el número de toneladas milla. Entonces ahí veis el gráfico del, del medio lo que ha caído. Es decir, en cuanto ha sido la prohibición de, de la Unión Europea de comprarle 10 a la Rusia, ahí veis la bajada de toneladas millas que ha supuesto para Brasil. Porque ha dejado, han dejado ellos de comprarle a, a Middle East y a, y a la India. Y, pero por lo que se ve es una normalización, es decir empezará también a traer otros flujos y por eso se ve que está subiendo. Pero bueno, yo lo que veo aquí en este análisis, que me parece muy bien, tiene, le doy toda la razón, pero hay que mirar el efecto total, no solamente en Brasil. Entonces, para mí el efecto más importante es en el mapa que yo os he dado antes, el, mercado, el segundo mercado de derivados más grande del mundo es el de Europa. Entonces, donde más demanda hay es Europa. Entonces, estamos en 1,5 millones de barriles diarios que traíamos de Rusia. Eh, que hay que traer a otro sitio. Y otro, y otro sitio es Estados Unidos, otro sitio es India, sobre todo, y otro sitio es China. Y eso es muchísimo más distancia que Rusia. Entonces, en fin, eh, entiendo ese argumento de lo que dice el de Brasil, que, que los, los barriles de diésel rusos están yendo a Brasil y a Turquía, pero, pero yo creo que el nivel total es que es, aumentamos las millas. Eso es lo que hay. Así que. Bueno, no. es evidente que... Que están aumentando la medida porque si no los rates no estarían donde están. No, estar. claro, o sea, que es que no hay, no hay otra historia, pero bueno. Eh, yo creo que es bueno tener, o sea, no tener ese pensamiento que todo el mundo piensa lo mismo y, estoy, y es lo que me ha gustado de, de, de un, tener un espíritu, un espíritu crítico, que me, me pareció muy bien por, por, parte de, por parte de esta gente, así que está bien. Pues, aquí. Bueno, pasamos a la siguiente. Y aquí, pues. Eh, pues ¿Qué ha pasado después de la prohibición de, de la Unión Europea? Pues hay dos cosas que me parecieron muy curiosas. A la izquierda eh, empezaron a hablar mucha gente de que, que la India, a la izquierda, esto es la importación de, de barriles de petróleo de, de crudo de la India, que decían que había bajado India el porcentaje de, de importaciones de Arabia Saudí de Irak eh, porque habían comprado más, ruso, eh, más petróleo ruso. Y claro, esto es según cómo se mire. Pero si tú... Ha no, si... un poquito, ¿no? Pero no, no es que, nada, es que, claro, pero es que es el problema. Está hablando de porcentaje, es decir, pero lo que no estaba mirando eran números totales. Entonces, si ves los números totales, han aumentado casi el doble. Es decir, India se sigue comprando la misma cantidad de petróleo a Arabia Saudí que le compraba antes. No lo han bajado. O sea, siguen teniendo sus cuotas. Y entonces el tema era que cuando presentaron esa información dijeron, ah, que... Y ahora Arabia Saudí es mucho menos, es un 30 un 20 de lo que eh, es, prácticamente es un millón de barriles al día, Arabia Saudí. Pero lo que lo que no, o sea, no lo que pasa es que India ahora mismo ha doblado la importación de barriles. Entonces se sigue. Entonces esto también es importante para mirar para el tema de los de los tanques de crudo, que, que esto es positivo. Es decir, no han bajado el nivel de importaciones. India lo que está haciendo es doblándolo. Eh, y curiosamente, pues, pues, pues India no es que queramos decir que su economía ahora está a velocidad de por dos. No, lo que están haciendo es están, están trade todo, todo el todo el, el petróleo. Entonces, están abriendo el trade, siempre. ¿eh? Entonces, si ves aquí a la derecha, sí. India es el mayor proveedor de fuel de la Unión Europea. Enhorabuena. Desde, que, desde que hemos prohibido ¿Ah? la, el petróleo ruso. Entonces, pues nada, esto, esto lógicamente, para este sector es. Es pues eso, primavera. Eh, ¿Qué es lo que sabes? No tiene sentido esto. Es por lo que digo yo que es, que es el, el, el riesgo que yo le veo. Pero, pero si lo veis, pues eso, efectivamente. India ahora mismo está importando 2,5 millones de barriles de Rusia y ahora mismo, pues, prácticamente, están importando por encima del medio de la... millón de barriles de, de diésel a, a la Unión Europea. Yo cuando vi esto, lo que pensé, en plan, ¿esto qué falta? Hasta hasta millón y pico de barriles. Esto está tirando Europa de inventario, ¿no? Eh, tenemos dos cosas este. eh, bien, bien tirado. El tema fue que antes de la prohibición del 5 de febrero, Europa bueno. pidió, o sea, se tiró muchísimo, eh, eh, se compró muchísimo de Rusia. Entonces fue cuando tuvimos los récords en todos los MRs, que estaban los lotes por las nubes y los fretes se cayeron o se me acuerdo que hablamos tú y yo en enero que fue cuando estaban hiciste un especial de tank de, de, de shipping sí cuando se cayó ¿cuál? eso es el momento dijimos, para comprar fue la hostia. eso es y dijimos y luego se pegó el rebote y ahora mismo okay. me estoy esperando lo mismo es decir estábamos ahora con la caída que se ha caído el mercado un poco por este por este tema y ahora mismo están rebotando otra vez tanto las de crudo como las de producto entonces no me parece tampoco mal momento ahora mismo con este sector eh, porque todo huele a, a, a rebote de nuevo. Tiene, ¿tiene pinta de que November, Mooning, ¿eh, Cipres? Sí, okay, no ven ¿eh, Ciprés? Sí. porque además eh, te va a gustar este sector, Ciprés, porque se comporta como a ti te gusta. Tiene una estacionalidad mala en verano. Pero luego en, en Q4 empieza lo bueno. La, la fiesta, lo que pasa es que, claro, lo que digo, con todo, todo esto que se ha movido, la estacionalidad ya es relativa. O sea, ahora claro, mismo es que. En... Es... Ese es otro tema, ese es otro tema. O sea, ahora mismo estamos por encima del Q1 del año pasado, todas lo han batido y el Q 2 van a estar por encima el Q 4 del año pasado fue de récord pero claro la pregunta está pues si esto sigue así pues, pues van a ser de récord también a todo este que estar muy agradecido al pueblo indio que no ser sé, por ellos nos estaríamos aquí paso paso el light eh... paso paso como moviendo como los pica piedra eh. ¿Qué, opinas? ¿Qué opinas? de este meme pues sí sí tal cual muchas gracias a la India eh, por compartir eh. eso es eso es así que Así que nada, son, bueno, a, ayudando al mundo, a, a mundo occidental a, a que seamos más. A, a luchar contra la guerra de Ucrania. Así que nada, aquí, aquí muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente ya. Sí, que es la de los astilleros que te he robado. Que era la de los astilleros, porque claro, ahora estamos... Todo lo que estaba mirando era el tema de la demanda. Pero es que claro, el tema de la oferta, yo bueno, es que me, me he vuelto es, loco. Es que la oferta es para volverse loco. Y, es, es que te y, vuelves loco, porque es que además... Es que no está pidiendo barcos. O sea, es que lo normal de estacionar este sector es que en contenedores, pues hacemos mucho dinero a la pedir barcos, que esto está, estamos de fiesta. Pero es que cada, cada vez están pidiendo menos. O sea, está de locos. Entonces. La oferta es demasiado buena para ser cierta, Ciprés. Para entender loco. esto, para entender esto está que si este año siguen en blanco sin pedir, sin pedir barcos, porque dijeron que iban a pedir, de hecho se ha hecho un pedido de 12 lr 1 de los griegos y de hecho dijeron los armadores dijeron mira va a haber pedidos de griegos que son los típicos que suelen pedir barcos y de alguna petrolera por tema de, de asegurarse suministros pero el sector ninguno va a pedir han subido los precios de los barcos eh, o lo que os lo que, lo que he comentado al principio del tema de los combustibles que nadie o sea por ejemplo si estamos mirando el tema de los tanques de crudo ¿quién compra un tanque de crudo? Si está ahora mismo sector ahora moviéndose en metanoles o en LNG. Para, para que te hagas una idea, siempre es un barco de estos, debe durar por lo menos 20 años. 25, ¿No? Claro, 100, ¿qué, ¿qué seguridad tienes de un tanque en 2040? Sí, entonces si pasas la siguiente, creo que era, había puesto la... Claro, ibas a comentar lo de la esta, ¿no? Esto, si podéis, creo que lo tengo en mi Twitter. Es un vídeo espectacular. Estos son los amigos de ABG, que son los que creo que han hecho la... la... El banco intermediario ¿no? de Kistos con la, la adquisición esta. Sí, correcto. Pues, pues son un, bueno, un banco noruego que hicieron, bueno, pues eh, esto es de mitad de, de abril, que hicieron una presentación de Shipping, eh, que básicamente invitaron a todos los CEOs de todos los sectores, cada uno tenía que hablar, pues, solo podía hablar cinco minutos de su empresa, y luego hacían un, un coloquio de diez minutos. Eh, una discusión, ¿no? Entonces aquí pues, pues es, han salido un poco los nombres de, de las empresas: eh, Ton, eh, Havnia, que son de tanques de producto, eh, Kelson, que también lo habéis comentado antes, que, está, que es una Noruega, sí también muy muy, muy de, de drivebook y de Tanker, y Richberry, que también que hace, hace tanques también, que hace un poco, bueno, alquila activos, básicamente, y los de Frontline, que son pues eso, los, los reyes de las de, 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 de Cruz de WCC. Pero, bueno, lo que aquí preguntaba el, el moderador era por qué. Dice, Quién va a ser el primero que va a pedir barcos. Ya ves que están todos riendo, un poco de, en plan de... Y... y estaban, como, estaban descojonándose. Es que era, era flipante. Se dice, pero estoy ganando pasta, no sé qué, decían. Entonces decía este el de, el de Hafnia, que por, son los dos daneses, el de Thorny y el de Hafnia. Decía el de Hafnia, mira, eh, tal y como está el de book ahora mismo, Dice, si nos pasamos otro año más sin pedirlo, con los dos años y medio que tardan en hacer un barco, nos podemos poner en el año 2028 o 2029 los nuevos barcos que se pidan. Entonces decían, aunque alguien se vuelva loco mañana y le empiece a dar el botón de pedir barcos, o sea, que venga el dinero estúpido y que van a gastarlo, va a llegar muy tarde. Es decir, esto va a llegar en el año 2029 o 2028 y nos vamos a tirar aquí cuatro años que esto va a ser eh, la gloria. ¿Sabes? Estaban así. Entonces... Esa es un poco la. El, a ver, las razones son, decían, hay menos astilleros que había antes, en el ciclo alto del 2008. Y ver, pero muchísima diferencia, es. Encontré una gráfica, pero la, es claro, el, el sector de los astilleros también lo destrozaron. La década esta pasada, de 2010 al 2020, se, se lo han claro, cargado bien, y, y lo que comentamos, claro. es, están perdiendo dinero los astilleros, entonces tampoco hay tal. Luego han subido muchísimo los precios de los barcos nuevos, entonces los. Los de crudo de WCC estos barcos grandes, cuestan ahora mismo unos 130 millones de dólares en astillero. Y Lars, el, el CEO de Frontline, decía: A ver, yo tengo un problema. Dice: Si yo mañana me pido un barco de estos que me va a tardar tres años en entregármelo, tengo que pagar 130 millones de dólares con el apalancamiento que tengo que hacer, como ha dicho Raúl, con los tipos de interés a día de hoy. Eh, claro, es dice, que esto, Ciprés, te tienes que apalancar un 80, por lo menos, sí. para que te rentable. Y dijo, 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 le doy 20 años al barco de vida, no le puedo dar más. Dice, me tengo que hacer unos unos time charter equivalentes, o sea, un, unos fletes equivalentes durante 20 años sin parar por encima de 50.000 dólares. Que, que... Madre mía, que 50.000 dólares son rates buenísimos, si buenísimo, pero buenísimos, ¿no? de en plan 9, de 10. Eso es, pues decía, tengo que tener 20 años seguidos de 50.000 dólares para que esto me salga rentable dicen ni de loco me voy a hacer un barco o sea ni loco o sea, es que no entonces qué va a pasar con el planeta <laughs> o sea los los chinos o qué no, eh, no lo sé es decir eh, esto lo. o sea aquí lo que me dejó creo, pensando sí, después dejó, de todo esto dejó, es que vamos ¿no? okay. ¿va vamos a tener un supply squeeze o vamos a tener una falta de, de oferta que podría es decir si claro, tenemos el tema geopolítico vale por un lado pero me quedé pensando bueno ¿Qué pasa si la economía por lo que sea eh, yo que sé, baja los tipos de interés dentro de un año y empieza todo a moverse? Porque es que no hay barcos para mover petróleo ni mover derivados, digo, es que estos tenemos un squeeze que se va a poner en lo que comentaba antes Raúl del gráfico de Tom, es decir, en cuanto en cuanto no, va no haya barcos no lo tengo ahí. Eh, sí, bueno. pues es que no, pero ya lo hemos vivido, hemos visto los ULCCs a 100.000. O sea, es que Eso es. Entonces... luego llegó el recorte de la OPEC y se hundió. Para que veas, esto es tan delgado, Ciprés Que es que es la hostia. Porque te interesa ¿Sí? que el oil esté no muy caro. Por, por un lado, pero claro, si baja mucho el oil te van a recortar la producción. Y si te recortan la producción, hay menos oil que mover. Y los rays bajan. Claro. Es Ahí un, el, el un la, tema curioso. Pero. Aquí, bueno, pero es que podríamos darnos en un caso de que suba el precio del oil, suba el precio de los fletes de barcos y se tenga que pagar. Es decir, se tenga que pagar precios altos. Pero claro, lo que yo digo es que digo, esto no es sostenible. Es decir, tener el precio de hoy por encima de 120 dólares, los precios de los VLCCs a 100.000 dólares, ¿qué economía mantiene esto? ¿Sabes? Entonces, bueno. No lo sé, pero me dejó. O sea, porque, claro, tenemos la demanda así y tenemos el tema de la oferta, que es que se va a mantener pues, por lo menos cinco años. Y ojo que también entra la reducción de la velocidad, también entra para este sector, ¿eh, Ciprés? Si sí. Y luego, y luego la tercera derivada, que por eso os lo expliqué antes, el tema de los combustibles. Este va a ser el último sector, el último, ultimísimo, que va a meter las, las, las nuevas motorizaciones, las nuevas turbinas. Eh, ahora mismo tenemos International Seaways, que pidió. Tiene tres o cuatro barcos que le han entrado de, de turbina del NG para mover crudo. Y creo que Frontline también tenía uno. Nuestra, dos. nuestra querida griega hace dos o tres. Es. Hace uno o dos años compró eh, eh, unos LRs, creo que fueron. Pero no sé si eran duales o... Pero lo que he leído es que todos estos barcos con turbina del NG van a fletes largos. Es decir, que los, los, sí, han sí, cerrado, claro. los han cerrado con clientes. Es decir, que esto no se va a mover a spot. Esto es para... Para el típico clima, cliente de SG que quería pagar la diferencia y decir, y me lo dejas ahí. Y ya, exactamente, ya exactamente, que si no, no te metes. Es, es, que que es lo que es te he dicho ]oso. antes, Ciprés. Es, es que si no tienes un contrato a largo plazo con una Major, no, no se te ocurre en la vida meterte a esta historia. No, ya. Entonces, las son las que son. Tenéis que pensar en la historia de este sector, que este sector, antes de. Pues no sé, los 70, antes de los 60. Era controlado directamente por las majors, es decir, las majors tenían su propia flota de barcos y, y ahora mismo, pues, pues ha pasado al revés, es decir, ahora tenemos, pues, pues es, es, un, es un mercado muy muy fragmentado, pero pero bueno, es decir, está casi todo al spot, con lo cual no con lo cual puede pasar mucho con los fletes eh, y lo que decían decían ahora mismo en el orderburg quien va a pedir son o los griegos que son los típicos que pierden barcos o alguna mayor que quieran mantenerse suministro. No hay más. Es decir, esto, y por lo que dijo Lars también, las economics no salen. Es que no salen. Entonces, ese es el tema. Entonces, dicen, estamos imprimiendo billetes y lo seguiremos haciendo hasta que no tenga sentido. Así que bueno. Y, y aquí va al revés, Ciprés, porque están llevan ya. ¿cuánto, ¿Cuántos trimestres buenos llevan ya estas compañías? Tres. Sí, va. Van a hacer el cuarto, este que estamos ahora mismo en presente, Q2. Va a ser el cuarto bueno, si no me equivoco, el quinto bueno. Eso es. Mm. Tuvimos. Mm. Tu, tuvimos han bajado las cotizaciones durante un mes porque han estado cayendo los, tanto, tanto los flotes de crudo como los de como los de producto, pero, pero luego pues ha cambiado. Es justo el viernes. Eh, ya hemos visto rebote, que. Es un rebote. Un velote <laughs> verde. Siempre, siempre. Velote. Si vamos <laughs> a lo siguiente, a ver, si no. Bueno, aquí era lo que os comentaba del, del libro de pedidos. Es decir, estamos a la izquierda, tenéis la flota de crudo que son eh, eh, 462, 462 millones de toneladas eh, y por lo que veis del, del año 23 al 24 crecerá un poco y luego ya cero, se queda a cero. Pero lo más curioso es cuando veis el de tanques de producto que está prácticamente igual, es decir... Esto suponiendo que no se, no se hace ningún achatarramiento, que no creo que se haga, porque con ah, por... estos, bueno. estos raids no se achatarra nada. O sea, lo que, lo que... Y es lo que decían ellos, decían, o lo decía las dice, prefiero pagar 120 millones de dólares por un barro que me des hoy que uno que me des en tres años nuevo. O sea, te pago los 120 millones, porque ahora mismo puedo, sé que puedo, tengo estos dos o tres claro, años que puedo sí. dejárselo. Es que va todo muy correlacionado con esta otra slide, eh, era esta, no. No se pone... Con esta, con esta, claro, es que fíjate. La, la demanda que ha aumentado por la distancia, por el aumento de la distancia, por las ineficiencias, sé que es una locura. Si esto lo quitas, te desaparecen todos los problemas de una. Sí. Entonces, es que en tres años es posible que ya no, que ya las sanciones no estén. Entonces, pedir un barco nuevo es estar loco. Es no, el griego. Pero, claro, pero el, el, lo que tenemos la parte de la demanda que está ahí. Pero es que la parte de la oferta no está no es por culpa de la demanda, es decir, es, es por un tema de los combustibles, de los costes de los astilleros, de que te han quitado el resto de productos, o sea, el LNG y contenedores te han quitado sitio los astilleros. Entonces, hay unos temas estructurales por la parte de la oferta, que es como lo que tú has comentado de Dry bull, que también se va a favorecer. La diferencia de los dos sectores es que uno está en el guano y estos están en el tope. Entonces, claro, lo que hablamos a nivel de riesgo dices. Dices, bueno, es que Drivebook no sé lo que va a pasar, pero peor, pues, o sea, pueden estar peor, pero no mucho peor. Pero aquí te la puedes comer. Pero también lo que he dicho, se puede dar un supply squeeze y se hace un por, por, por tres. No lo sé las cotizaciones, estoy hablando de los fletes. O sea, que, que, que no, Sí, vamos. no, no, los fletes son por tres. O sea, no me lo que, lo no que me ha pasado planaría. en contenedores, o sea, en contenedores paso de 1500 los fletes por, por, por Y tres. hay otro tema, Podría hay hacer. otro tema que lo han dicho mucho en las. En las conferencias estas que hacen... Ay, se me ha olvidado dónde es. Bueno, estas que son de shipping. De ¿Marine shipping es? Bueno, sí. no me acuerdo. El caso es que siempre están diciendo lo mismo, que es que hasta que los, las mellos o las contrapartes no empiecen a firmar chartes a dos o tres años, a rates buenos en condiciones, esto va a seguir así. Sí, sí. Así que veremos pues, a quién se rinde primero, Ciprés. Si pasamos a la siguiente, vamos a mover ya... Sí, no quedan muchas. Aquí, básicamente, para que veáis efectivamente cómo está el tema del balance de supply y demand, que es que tenemos todos los años que vienen, es decir, tanto este año como el que viene, tenemos, es decir, la flota sube un 2 en producto, pero tenemos un 11% de subida por el tema de las millas, y el año que viene seguiremos teniendo más sobre este 11% de subida. Entonces, esto con mm -hmm. la economía como está, es decir, no estoy pidiendo que la que. Es decir que claro, que esto sea, es un ¿no? tema de que las sanciones sigan a y esto explota, bueno, esto explota no, es que esto es estar atento. Esto es como en su momento los son, containers sí, que sí, teníamos sí. que estar atentos a las sanciones por COVID, de los puertos cerrados. Raúl, son, son dos la cosas. Las van a Raúl, continuar. Son, son Yo dos creo cosas. Que en la UE están planteando prohibir que se van a abrir los gasoductos rusos, así que aquí tenemos dos cosas, la deslocalización de los, de las refinerías y el tema de la guerra. Entonces, lo de la refinería sí que hay algo que es un poco más estructural también. Sí, eh, eso se puede dar ya por hecho, de hecho. Entonces, por eso digo que, que y claro, es un sector aquí que, que le han dado, es decir, que aún así, pues, pues, pues eso, se mantiene así, pero lo que dice Raúl, es decir, en cuanto hay un 10%, para arriba o para abajo, las cosas pueden cambiar mucho. Entonces, es la única historia, pero es que, claro, viendo los datos ahora mismo, cómo está todo, dices, madre mía, la que se puede liar. Y, y lo bueno es que ahora mismo las cotizaciones no están caras, ¿sabes? Bueno, no es como hace... Sí. Es como en febrero o marzo cuando te decía, puff, es que esto ya... ya. Uf. Eso es. Entonces, hablando de eso, vamos a la siguiente ya. Y aquí pues eh, quise hacer un, una más o menos de, para que podáis ver un poco el sector. A, habéis pedido muchas, <laughs> muchos nombres, pero bueno, mi, mi idea era daros los principales de producto. Eh, ¿Quiénes son los principales players? Y entonces en este aspecto, pues se habla mucho de Scorpio, ese TNG que es el primero. ¿El market Oiga. share qué significa? Pues he hecho, hecho un, el tonelaje total que hay ahora mismo, que son 3 millones de, de toneladas, lo que hice fue dividirlo por, por el tonelaje que tiene ah. Scorpio. Entonces, vale, vale, vale. lo que quería dar es una idea de, de lo, lo atomizado que está este mercado. Es decir, porque en contenedores, por ejemplo, eh, entre MERS y MSC se controlan cada uno un 35 o un 40% de la flota mundial. En este caso, pues, 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 está todavía bastante repartido. Y lo curioso está también que, mirando tipo de flota, son empresas muy diferentes. Entonces, por eso cuando, cuando hablamos de invertir, también quería un poco decir, mira, tenemos las tres grandes que hablamos mucho de producto, que es Scorpio, Hafniton, y aquí como podéis ver, eh, Hafnia tiene, en realidad tiene un control de 250 barcos. Tiene 123 barcos y luego tiene un pool. Que básicamente son armadores que tienen su propio barco, que ellos se lo, se lo manejan. Se lo gestionan. ¿no? Se lo gestionan, efectivamente. Entonces, ganan, ganan un porcentaje que tampoco es mucho, pero ellos controlan más o menos el doble de, merc de, 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 de mercado. En, en ese aspecto, Harmony es el líder del mercado. Es el que más tiene. Y, y bueno, son los que más controlan. Entonces, si veis por tipo de barcos. Pues Jardín los que más tiene son los MR2 y los LR1, con lo cual es una flota muy flexible en ese aspecto porque da los tráficos que os he dicho, los, los MR2 que son lo que más se mueven en este sector. Pero yo lo que estoy viendo está que con la deslocalización que se está dando, eh, lo que tiene que aumentar en el futuro es mayor demanda de LR1 y LR2 y menor demanda de MRs. Claro, por, para que por... te hagas la idea siempre es los LR son para distancias más largas. Long rates, claro. lo LR viene de long rates y MR de middle middle, middle Midi, medium, medium range era, ¿no? Y luego, aunque sea, esto se quede muy bonito Pues un, LR, un LR2 es una Framax O sea que al final es un barco es decir, sí. Son estándares todos Y en plan los MR2 pues, pues, pues También es por el tamaño, entonces tampoco tiene 50.000 toneladas creo que eran Sí, eh, sí entonces eh, Pues bueno, pero entonces Para que sepáis por tipo de flota, pues para mí Lo interesante de Scorpio es que tiene muchos LR2 claro, Scorpio tiene La mejor flota, Ciprés si veis, por ejemplo, ahí puse los scrubbers, entonces si tú tienes barco con scrubbers que lo puedes vender más, más caro porque pueden utilizar combustible con descuento, más o menos ahora están 100, 100, menos de 100 dólares a toneladas sobre el normal, pues lo puedes vender un poco más caro. Pero curiosamente, si lo, lo he puesto a la derecha, el, de la última, eh, creo que la que no ha presentado todavía ha sido Hafnia, me queda por el Q1, pero Scorpio está todavía por debajo de los 40.000, lo pongo a la derecha de todo, por barco de media. Torn está por 41.000, con lo cual aquí te dice, o a mí me dice, que Torn son mucho mejores para gestionar o para sacar este, más dinero. Eh, este es un problema, es. ¿sí? Lo puedes ver de dos puntos de vista, Cipres, esto. Que los de Torn son eh, mejores traders, porque cierran los, los barcos cuando están los reyes más altos. O lo puedes ver que los de STNG pues. Tienen eh, más son... barcos a largo también. Eh, yo lo que he visto es que tanto Scorpio sí. tiene 13 barcos a 3 años y Tom creo que también tenía, o oh, no, eh, Hafne tiene otros 13 también a 3 años, más o menos. O sea, el último de Scorpio que ha cerrado es un LR2 a 40.000. Pues está muy bien. Que está muy bien, a 3 años pero el spot, ya sabes cómo se puede poner, de los sí, elevadores. Se, se puede ir a 80, fácil. Se puede fácil. ir a 80, y, y esto para que os hagáis una idea, los MR a partir de 15.000, pues es todo puro cash flow de lo que están ganando. Entonces, por ejemplo, Harnia está ahora mismo un 50%. Tienen un TC de medio de 30.000, es un 50% de, de, margen. de beneficio, de margen. Y, y Scorpio y Tom están muy parecidos. o sea están en, Es que claro, cuando ves una empresa que está con un 50% de margen, dices, guau, o sea, esto es caja pura y dura para, para hacer milagros, ¿no? Entonces, eh, tanto Tom como Hafner, lo que tú has comentado antes, Raúl, y esta es la discusión que teníamos de empresas, ¿no? Eh, lo pagan todo en dividendos. Pero ojo, esto tiene cierta trampa, siempre ¿vale? Porque ¿Qué pasó? mira, ves el NAB, ¿no? no está, después de haber bajado porque le, le atizaron fuerte. Estaba en 1,20 Tom sí. Claro, ahora está 1 y Scorpio 0,68, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta una cosa. torn te va a repartir todos los trimestres, todos y cada uno de ellos, todo lo que gana en dividendo. Claro. Okay. Entonces, ¿eso qué implica? que implica que el NAP en la práctica es complicado que suba? Porque todo lo que gana te lo dan al accionista. Eso es, no se Mientras manejaré. que, claro, mientras lo, que lo que hace Scorpio es... Su dividendo es una mierda, porque es una mierda. Es, no, 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 no es como el de navíos, es pequeñito. 25 millones creo que reparten este, este cuarto. Pero están recomprando una barbaridad. Esta gente está enferma, enferma de las recompras. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que recompran, ese dinero eh, se va a que el price to NAP baje aún más. Sí. Ya. Entonces, pero... mientras una empresa te paga el dinero y el NAP se mantiene, la otra lo reinvierte. Y te baja un elna. Por eso la diferencia parece tan eh, elevada. Más elevada de lo que en la práctica sería si Scorpio puede repartirse todo en dividendo. Sí. Eh, aquí ya también se ha dado alguna discusión sobre si Scorpio es una sitco o el otro es una sitco, ¿no? A ver, una sitco no es. Joder. No lo es, no lo es. Lo que pasa es que lo que ha pasado con el último Q1 es que se han sacado el número de acciones y los incentivos que tenían en el año 2013. Y, y el número, pues creo que hace dos años estaban en 55 millones de acciones y ahora tienen 61 millones en, en circulación. Eh, lo que ha pasado es que con la bajada esta, ellos tienen un programa de recompra, se activaron el 1 de mayo por 250 millones de dólares y esta semana, en solo 10 días, han confirmado que se han comprado 100 millones de dólares en acciones. Eh, y sí, enfermos, ciprés, enfermos. O sea, se han comprado en 5 días que dije yo, no me ha gustado nada el tema de la dilución. Pero, joder, si ahora te vas la, a comprar... La, la ilusión... Claro, pero la es que dilución. este precio de NAP es que tienes que ir al mercado a dos manos. O sea, dame todas las acciones que puedas y más. La ilusión fue por el convertible, casi todo. Lo que pasa es que la gente se si sí, creó sí, una narrativa... ¿no? Sí, a ver, eh, lo comenté con Edgar la semana pasada en Locos, comentando los resultados, y había dos temas. Eh, efectivamente, han sacado el convertible, con lo cual ahora tiene menos deuda, han pagado más deuda y ref están refinanciando mil millones de dólares... Y la idea está que bajen sus costes operativos por barco 2.000 dólares al día. Eso, eso es lo otro que te iba a decir, es Cuando tú estás muy apalancado y tienes mucha deuda y vas repagando, cuando ya llegas a un punto sano y aparte estás generando un montón de cash flow, eso también funciona de la forma contraria. Vas, puedes conseguir bajar tus costes financieros. Sí. Lo cual te da más free cash flow y los rates siguen altos. Al final es todo... Está la pregunta de David Porras, ¿cuál está más apalancada? ¿Scorpio Betés, o ETS? ¿O Keanis? ¿O Es que Keanis... Anis... Pero, pero es diferente, ¿eh? las sí. flotas. ¿eh? De lo, la lo, que, lo que también quería aprovechar con esto es la discusión del, del NAP. Eh, lo de querer comprar una naviera porque el NAP está barato y lo habéis comentado en el chat de algunos. Y el NAP se tiene que tomar como referencia. Pero para mí lo más importante está que te pague el accionista. Pueden tener uh -huh. un NAP siempre muy barato y en este aspecto... Lo que sí hay, también, o sea, la, hay, la duda que se hace aquí en Copenhague, que dices, ¿por qué Havni está un 0,66? Si lo están pagando todo en dividendos. Entonces dices, hay, bueno, no. Hay que saber diferenciar entre Cisco, entre que hay un montón de Cisco. Yo no he visto más Cisco, pero bueno, no has puesto ninguna. Aquí no hay ninguna en tu lista. Pero yo no he visto sector con más Cisco que el Sipin. ¿eh? O sea, sí. el Sipin hay cada empresa de diluciones monstruosas. Sí. Pero bueno. Eh, eh, poco más, poco más bueno, pero aquí, ahí está de HT también, que es interesante. Que la, sí. la atizaron un montón por el dividendo. Pero bueno, si tienes su LCC, pues vas a ganar menos este trimestre. Yo aquí, por el tema de, o lo que yo diría, está pues eso: tanto Scorpio, Hafnia Jafnia súper interesantes, por lo que les, les han atizado las cotizaciones, porque ¿Por? las, los flotes han subido hace poco. Eh, Uf, a a mí me gusta muy... más. Scorpio me gusta, Hafnia me gusta, Damiko sí. está bien. Torn también. Up está bien. A mí Torn me parece destacar. Frontline no que está también apalancada. O que, Nos... hay, que es la, la niña bonita también. No, hay hay que gente que. Yo, yo, a mí te cae no me gusta, pero. Nada. Uh, y luego. Inisw está bien. Ahí, Inisw no sé por que la ponen. Me sorprende no. que está a 0.67. Han, han estado recomprando también, ¿eh? Sí, pero muy poco. Muy poco. Como está TNP, que es. Y este, bueno, TNP que va en el equipo de Navios. Sí. Y ya. Y son mixtas. lo he puesto aquí porque no. Tienen barcos sí, de, todo, tiene ¿no? de los ¿no? dos, ¿no? sí. Entonces, pero bueno, era para dar la, la bueno, avisar un poco, o sea, hacer un poco la, la, la. Estoy contigo, Raúl, más o menos los nombres que has dicho, y un poco también decir el riesgo de que tiene esto, que mañana todo esto pueda cambiar, pero que, que, que de momento. Si no cambia, pinta... el, el problema es que hay que estar muy encima, pero si sí. no cambia, el viento está se va a favor. A hacer el viento en Dry Bull tienes la. Si se da la vuelta. Pues lo que hablaba muchas veces del dinero fácil, se puede ganar mucho dinero fácil en Drivebook... Aquí tienes la complicación, pero tienes el dinero a favor. Eh, así que. XG dice que nos mojemos si co cogemos alguna. Eh, Chana, hay que coger <laughs> navíos, hombre. Sin hay que coger narices. navíos. La última que diría yo. Pero bueno, yo, yo la verdad es que. Es que no lo sé para, para un. Para un. O sea, con, o sea coger solo una. En una situación en la que eh, va a ser un mercado muy que, nos, que salga todo como creemos que va a salir, yo yo creo que D'Amico con... puede estar bien, ¿eh? está bastante apalancada. Yo, eh, yo... Aband... es una empresa que está más barata que las demás que cotiza en Milán. A ver, yo, yo lo que voy a decir: eh, si estamos para invertir en un sector y digo, a ver, una que cotice en Estados Unidos con management top y que te paguen todo dividendos, ton. O sea, es que no me lo pienso. O es sea, no, no me... la, la más segura, pero claro, yo veo más seguridad. Por ejemplo, cogería antes sin SW, por ejemplo, mucho sí. más barata. Pero pasa que paga el problema de esta Ciprés es que paga dividendos. O sea, no tiene una política de dividendo como tal, fija de pagar tanto todo lo tal, sino cada trimestre pues hacen un dividendo especial o recompran o algo así. Pero y el mercado, puede los 67 Y luego de crudo, o okay, que sin pensarlo y frontline yo he estado también añadiendo... Euronave está bien, Euronave también, ¿eh? Euronave, Euronave está Euronave bien Euronave también, ¿eh? Euronave casi tiene... todas... O sea, es que al final tengo posiciones en casi todas y lo que he ido, he ido aumentando en varias. O sea, que es que no... no. Pero vamos, que, que más que nada para avisar todo el mundo esto no es... O sea, tiene su riesgo. Y, y todo depende del precio de entrada. Pero es que la, la caída que ha habido ahora pues... Pues es interesante. Si la bolsa cae, pues cae todo también. O sea, es que esto puede no, caer. Claro, no, claro. Y de hecho, puede darse una situación como en verano, estos son los rates, puede darse una situación como en verano, no sé si fue el año pasado o el anterior, que los rates estén bien y, y las cotizaciones se hundan, ¿eh? porque esto ya lo he vivido. No me extrañaría que vuelva. Eso es. Entonces, mientras sigamos los rates y viendo cómo están y cómo está avisando que están en, a partir de 30.000, todo el resto es caja neto. O sea, es decir, esto va a ser beneficio puro. Pues, pues veis cómo está, cómo cerró esto el viernes. Entonces eh, los, los ULCC, ulcc se están recuperando. La situación es muy rara porque los VLCC que son los más grandes se cuesta la mitad coger un VLCC que, que un pero Ya, ULCC. les han dado pero bien. Pero claro, los más y los Aframax es por el tema del tráfico de Rusia. Sí, sí, sí. Y, luego, y luego pues eso, tenemos los MR, los LR1 y r 2 que están, están muy bien. O sea, están pues está muy bien. O sea, se aguantan aquí... Se aguantan aquí. Si aguantan aquí todo el verano en 40.000 los LRs, esto uf, sería la hostia. ¿eh? Esto sí, sí. Y de hecho, bueno, lo que vemos ahora que están, están subiendo otra vez. Entonces, bueno, esto va tráfico a tráfico, pero... Claro, sí. es que esto es otra cosa que pasa, que es muy de este sector, que en función de dónde tengas el barco colocado, eh, ganas, sí, sí. Eh, o sea, tienes el rate mucho más alto que en otro tráfico. Entonces hay gente como que anis que suelen clavarla con donde tienen los barcos. Sí. Y lo que comentaba Name con Norden, que también la clavan. O sea, esa gente o sea, tiene, mueven ahora tanto drive como producto. No van, a ganar tan, no van a ganar tanto como el año pasado, pero es otra empresa súper interesante en orden. Eh, que juega un poco tanto el drive bull como el tanker. O sea que justo este programa. <laughs> así que. Nada. ¿Qué Nada. hacemos? Vamos. ¿Acabamos? ¿Qué comentar por encima lo del gas y ya acabamos? ¿o? Sí, lo digo ya así. Cinco minutos más, a ver, el gas. Y eh, Valera otro día. Y Valera otro día. Entonces, lo del gas, pues, pues el año pasado, cuando hicimos el programa en julio, estaba sobre los 7-8 dólares y la idea era que subiese a 21 dólares. Eh, la tesis de inversión era básicamente por pues, un tema de, de oferta, porque estaba la cuenca de Marcellus, que era la que se esperaba que empezase a, de, a declinar o que estaba, estaba más en, 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 en llano. Y si veis un poco los inventarios, lo que ha pasado es que, está que, que efectivamente se puso todo muy bien durante el verano, cayó todo mucho, por encima un verano muy caluroso y, y de repente, pues, eh, pues como veis ahora, ha subido muchísimo los niveles de inventario y ahora mismo está en la parte de arriba de la curva. Eh, entonces también, pues sin, sin ninguna sorpresa, podéis ver a la izquierda cómo se ha explomado el precio del Henry Hub, eh, que está, bueno, pues por debajo de, de cuando estaba en el año 2021. A, este precio de aquí, a estos precios pierden dinero los productores? Sí, hay muchos que tienen que parar. Eh, de hecho, lo que pasó fue que pues, había muchos de 3 dólares y medio, pozos antiguos que se estaban volviendo a abrir otra vez, que tenían ese coste de 3 dólares y medio, y ahora mismo, pues con esto destruye muchísima oferta. Ahora mismo. Entonces, sí, podemos volver otra vez a que haya una regularización, pero como lo ves, estamos en mínimos de dos años eh, y con los inventarios altos. Entonces, pero si vas a la siguiente, eh, ya con eso pues un poco explico lo que ha pasado. Pero curiosamente, pues eh, Marcerus no subió tanto la producción, que es la, la azul, eh, pero la que sí que subió fue Permian. Eh, Permian es una cuenca que es más de petróleo sale y solía hacer mucho flare y sacaba el gas. Entonces cuando subió el precio del gas empezaron a meterlo dentro de la tubería y de hecho dijeron que de hecho estaba empezando a sacar sale de allí, salía más gas que petróleo. Entonces aumentó muchísimo la oferta. Luego, curiosamente, Hainesville, que era lo que decíamos de Gorozen, que también estaba en declina, pues justo ha subido producción también. Entonces, lo curioso está que si veis a la derecha la raya marrón, que es la producción, que hablamos unos 100 BCFs, que era lo que, el nivel de producción medio que había en Estados Unidos. Eh, la zona azul es la, la demanda, pues en la demanda. Se batió el récord histórico de demanda este invierno. Cuando hubo aquella nevada en gigantesca en Estados Unidos, no se ha consumido más gas en la vida. Entonces, la demanda sí que se ha comportado en Estados Unidos. O sea, ha habido es un 50% de aumento. Ahí. Una burrada. Pero el problema está que el, el precio ha caído por culpa de la oferta. Es decir, que yo lo que decía era que bajase de 100 a 90 y que no pudiese subirse, y ha sido al revés. Se han puesto ahora mismo en 115 de producción. Entonces, ahora mismo están en récords de producción de gas en Estados Unidos. Y todo es porque justo la Permian, que no se esperaba que sacase tanto eh, petróleo sobre gas, ha sacado más gas. Y luego lo curioso era que Haynesville, que es una que decían que está muy en declino, si ves ahí en el gráfico, llevaba medio cayendo y de repente ha subido a lo bestia. Que no sé si esto es un tema de precios o, o que ha podido aumentar la demanda, pero, pero es lo que ha pasado. Es decir, que en este caso podemos decir que no ha sido por Freeport, que estuviste cerrado X tiempo, que era un, un BCF, que era lo que suponía. Y que tampoco ha sido un invierno que ha sido muy caluroso porque, porque también han tenido, han tenido sus consumos, pero ha sido un programa de oferta. Entonces, pues bueno, se queda todo con una gran interrogación: que es: estamos en récords de producción, que era justo la tesis que dije yo al revés. Y, y bueno, esto de, de aprendizaje, pues está claro que, que no puedes quedarte en un, en un estudio o en Los dos. Los players, eso te gas. Y A que efectivamente cuando hablamos de cuando hablamos de oferta en unas materias primas, eh, los precios altos pueden suponer muchos cambios muy, muy rápidos en la oferta, eh, sobre todo el tema de gas. Eh, es lo que yo lo que he podido ver. Entonces, es un sector muy peligroso en este aspecto para mirarlo, porque porque efectivamente, si el sector nunca había estado en 7 dólares, 8 dólares de media, pues eso supuso cambios, que son las segundas derivadas que, su, que pueden suponer. Y es lo que yo digo también del. Llevando este pensamiento al, al tema de tanques, decir que si los precios están muy muy altos, va a haber unas segundas derivadas que va a pasar destrucción de oferta por muchos sitios. Entonces se puede racionalizar por muchas maneras todo, todo también. Entonces, para, que haya claro, para que haya destrucción de oferta tendría que subir el oil mucho. O sea, en estos precios no creo que haya destrucción de oferta, sinceramente. No. El oil, digo, ¿eh? Sí, del oil. Y además, los, los márgenes de las refinerías también han bajado. Sí, sí, sí. Ahora mismo está todo normalizado y se vuelve un poco a la presentación de Ciprés el tema de la inflación, que a nivel energético. Eh, pues... El tema es aguantar aquí. Uf. A ver, a ver. Porque me, a mí me preocupa, una cosa que nos podría venir mal es otro corte de producción de la OP. Eso nos vendría muy mal. Sí. Sobre todo para crudo. Sí. Pero bueno, lo único que puedes hacer, por ahí lo único que puedes hacer es, entre comillas, rezar. Sí, eso es. Que no depende de, de nosotros, así que bueno. bueno. Vamos, a, vamos a dejarlo. Aquí. Vamos a dejarlo, así que ha sido una larga hoy. Bueno. Es que si te quedas solo con una, ¿con, con cuál te quedas de Tankers? ¿O no? Okeanis. No, o porque... <laughs> Okeanis o Torn. He, he dicho Torn, he dicho orden Es que me, me gustan muchas, me gusta Okeanis. Okay, es que ahora, ahora están todas interesantes, ¿eh? hasta Torn. Pero a ver, pero, yo... pero, Lo yo... que pasó con Torn es que. Decepcionaron un poquito, tampoco fue una locura, los resultados. Y ya sí. está. Y la, y, la, y la atizaron muchísimo. Claro, está, claro. con, con lo cual no es para el momento para entrar. Pero a ver, lo sencillo. O sea, yo, yo, yo a mis padres les compré Okeanis hace ya dos años. O sea, que si puedo recom o sea, recomendar decir, mira, toma, compra esto y no mires más. Pues ya está. O sea, que esa la veo más, la, la veo más de tranquilidad, a lo mejor. Está cara, no, pero es lo de siempre. siempre es. ¿y tú con cuál te quedas? ¿Con navíos? ¿Nunca dejes de siempre, yo siempre, Raúl. Sí. Confiantes. Bueno, pues pide un like que nos vamos, Cypress. Si llegamos a, a 500 likes o algo así, un número muy alto, hacemos Valeura. Si no, si no eh, por culo. hacemos especial Valeura Q1. Sí, sí. Le hacemos, hacemos, Yo creo que vale la hacer un vídeo. Hacemos un vídeo aparte. Y sí, sí, porque... 500 likes. Lo, lo explicamos mejor que el management. Que Hombre, aquí. a ver, no es difícil. Debe voy decir una cosa. <laughs> es que están. Estampa... No, no, esto sabe es a qué empresa le pasó también a CIM La primera presentación de resultados seria de CIM después de cotizar. Fue un desastre, o sea, no he visto yo peor eh, presentación en la vida, tanto por los datos, el Guidance, un desastre, como el de Valeura. Eh, la call, bueno, la call fue la primera call de Valeura, eh, o sea, de, de Zim. es que ni se escuchaban bien los micros. Ya, sí, pero sí, no te metas con ellos que es impecable después. O sea, sí, sí, a partir de ahí, ahí le dieron un toque y desde entonces, chapo, vamos. lo único que puedo hacer es aplaudirles. Yo, yo ya lo comentaba en Discord, eh, con todo el lío que tienen montado con esta adquisición que es una cosa compleja, eh, no digo que sea mala, ni mucho menos, es una buena adquisición, pero es muy complejo y explicarlo todo con detalles y demás y establecer un guidance claro me parece muy complejo y me parece normal que, no haya, que hayan quedado dudas. Lo pasan tampoco. Me parece que, que sea. Tres, uno, que no den uno de esos millones que se les cae. Bueno, se les cae más de un millón. Mira, que todo no, esto, que un todo esto mensaje, ¿sí? a si es lo que se les cae. Dime, dime. El pop les ha portado bien. Tenemos 200 likes casi, ¿eh? 120 bueno, pues a, a 500, 500, 500. estoy con Raúl. 500, 500 no hay valeura. Hay que, hay que sufrir. Venga. Si quieren. Da <laughs> igual, si esto <laughs> lo va a ver 5.000 o 6.000 personas, Solo hace falta un 10%. Sí. Bueno, si quieren bueno, valeura, no. que dejen ahí un like. Y si queréis dejar algún mensaje en plan, gracias Tatín por gastar aquí no sé cuántas horas para explicaros todo esto. ¿Y, y de qué guapo las... eres. Y si, si queréis, hacemos el Eurovisión de los tanques también. Los tankers. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Eso me ha gustado. Ojo, los tanques pueden ser el sector del año. ¿eh? A los tiempo? precios que están hoy. ¿eh? Hacemos el Eurovisión, sí. Sí, sí, sí. Hay que pensarlo pero, bien. Pero bien, bueno, lo que, lo que también he de decir y me gustaría mejor... Para cerrarlo, se habla mucho del disclaimer de cada uno que haga su propia, investigue que lo que sea y se ha discutido también mucho en Twitter. Yo lo que digo está que lo mejor de todo esto es que siempre dudar en todo. Dudar de lo que yo diga, lo que diga Raúl y siempre discutirlo. Es decir, porque todo esto genera muy buen, es decir, que nada, es no hay, no hay inversión perfecta. Pero, por ejemplo, lo que, lo que me ha gustado mucho esta semana, por ejemplo, en Escorpio, por ejemplo, que había mucho, pues todo bullies con ello, pues que salió Ayuso a criticarlo. Y cada uno pues dijo lo suyo y eso me no, parece pero, muy bien. Pero, no, no criticó a Yusuf Scorpio, criticó al Manan Man Man, Man, que la Man. verdad que el Man, eh, o sea, Robert no, pero, es un personaje de tres pares de cojones. Pero me, personaje. Me, gustó, me gustó el razonamiento que dijo que cuando uno está invertido, empieza a creer en esa empresa. Porque como estás invertido, dices que salga todo bien. Y entonces te evitas el pensamiento crítico de decir oye, que estos son unos ladrones o que me van a robar. Entonces, creo que es bueno siempre dudar. Y, y, y aunque lo que yo diga o lo que yo siempre dudo, lo que yo digo también, o sea que, que no me importa decir me equivoco o lo que sea, porque eso te va a ahorrar dinero. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es el consejo que me gustaría dar: que es más que cada uno haga su propia auditoría o que mire lo suyo, que siempre dude y que, que dude todo el mundo, o sea, y que, que nada es tan bonito y que algo puede salir mal y decir, oye, que lo plantee, se lo plante Y luego, ya pues, después de eso, podemos hacer Eurovisión. <laughs> sí, sí, ponemos a Robert ahí a cantar. Sí, personaje. Es que, es que, si es que, este tío se dedica a comprar, esto ya te lo contaba una vez. Este tío compra calls de la empresa, <laughs> lo publica en un new release de Scorpio Tankers. Que ¿Qué? cuando vende, no avisa, tío. Es un personaje bueno. No, bueno, imagino. pero Raúl, la buena ha sido Original Braille, la que salió esta semana. Que dijo, que dijo, eh, claro, salió el de Scorpio, el Bugabí este que ha dicho que ahora ya pues va a recomprar deuda, que va a ser un poco más conservador. Y dice, echo de menos al de antes. Dice, que <laughs> <laughs> ahora este tío se ha vuelto y digo, pero ¿qué le pasa a este tío? Ha madurado, ha madurado. Sí, sí dice, dice, yo prefería antes al, al, al de antes de no sé qué, que me gustaba más la empresa. Estaba un poco fea de Scorpio. Es Así. que, es que, claro, es. Eh, mira, este tío abalancó tanto la empresa, ya con esto acabamos. Abalancó tanto la empresa. Que tuvo que vender, eh, no sé si fueron 10 o 11 eh, LR1 a half precisamente a precios bajísimos. Precios bajísimos. Y luego, justo después, eh, empezó el super, eh, la super subida <laughs> ah, yeah. de Raid. Es, que es que Scorpio Tanker estaba apalancadísima, tío. Bueno. Eh, dejen un like si quieren saber de las historias eh, para no dormir de Robert. De Robert, no, Robert sí. <laughs> Bueno, pues vamos. Venga, nos vamos muchas gracias a ti muchas gracias Ciprés muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando gracias. hasta la próxima chao, chao.